Hola, amantes del básquet, arrancamos un nuevo programa de Ronda de Tiro, capítulo número 337. Y wow, lo empiezo con una nueva, un nuevo hijito llamado Nueva Run. Gigas y memoria Run. Y no veas cómo ha arrancado esto, ni parece un patinete eléctrico de lo rápido que ha arrancado. Bueno, hoy un programa en el que nos vamos a divertir y en el que estoy muy feliz, porque el otro día se culminó la barrida, una barrida que, bueno, pues gente que no sabe de esto no daba por hecho, entre otros, Mastasa, ¿no? Que ponía 7 partidos, pero que íbamos a sufrir 4-3 ahí contra Nets. Bueno, pues los que estábamos ahí en un 4-1, un 4-0, estábamos. Con esa seguridad de lo que había hecho Boston durante todo el año, que se ha culminado en esa paliza que se le ha metido a los Nets, en las que hemos hundido más mentalmente si cabe a Simmons. Kyrie Irving, bueno, ha dicho que va a hacer dos Ramadán la próxima vez y otras cosas más. Bueno, hablando en serio ya. Un día muy feliz. Vamos a tocar todas las eliminatorias y antes voy a saludar a todos los que están por aquí. Como siempre, y después os cuento un poco de temas extra que hay de sobre las eliminatorias, pero temas extras. Nastasa, ¿cómo estamos? Pues estamos disfrutando del periodo preexámenes, aunque cuando empiece con los exámenes va a empezar, esto va a ser una carnicería, pero bueno, por ahora disfrutando. Sí, ¿no? Sí, me ha tocado un buen momento ahora, que si semifinales de Champions League, que si playoff de la NBA, ahora se puede disfrutar. Es momento de ser feliz. Bueno, y también está por aquí otro que anoche disfrutó mucho de la Champions League, de la no paliza casi, pero vamos, la vergüenza que dio ajena su Real Madrid, Simons City. Hemos salido vivos, o sea, Fran, como no, la gente nos acostumbra a matarnos, nos dejan vivos, pues bueno, veremos otra noche mágica en el Bernabéu, supongo yo. Pero bueno, yo nada, yo decir que felicitar a toda la familia verde, porque la verdad es que había gente que tenía dudas, yo tenía dudas del nivel de Celtics. No que fuerais favoritos, porque yo lo dije, yo puse un 4-2 para Celtics, pero sí que sois más favoritos de lo que se pensaba. A mí me ha sorprendido mucho. Me quito el sombrero del gordito feliz. Me parece que el nivel está dándose espectacular. Yo no me lo esperaba, vamos, ni de broma. Y en general, los Celtics, la verdad, debéis de estar contentos porque el nivel, o sea, el 4-0, la gente igual lo ve y piensa que ha sido suerte. La gente que no haya visto los partidos. Pero de suerte nada. O sea, algún partido se podía haber perdido, pero habéis jugado a un nivel muy top. Y los Nets, yo creo que Claro, sentirán una impotencia de la hostia. O para mí sea, el mayor problema, y sin entrar mucho a debatir, porque ahora entraremos con el tema, es que la gente ahora tiene la percepción de que los Nets son peores de lo que realmente era. Si en algunos tramos Boston sufrió, es porque los Nets eran un buen equipo. Los Nets son el mismo equipo que jugaron contra los Bucks el año pasado y que no ganaron por un pie que pisó una línea. O sea, añadiéndole a ese equipo a Irving, porque jugó solo dos partidos en aquella eliminatoria. Y añadiéndole a ese equipo a Seth Curry por Joe Harris, a un Claxton más mejorado, a ¿quién más había? Drummond, que era una mejora con respecto a lo que tenía el año pasado, que se llamaba DeAndre Jordan. Y si miramos Brown. pieza por pieza, era un equipo bastante mejor que del año pasado, que por muchos momentos solo fue Kevin Durant, un Kevin Durant que estuvo bien defendido, pero que no Sí. estuvo tan bien como ha estado contra los Celtics, ¿no? Que solo ha hecho un partido decente realmente y que fue con esa ya permisividad, ¿no? Con ese saber de que era último partido en Brooklyn y que si no la siguiente era en Boston y que no corría y no había miedo, ¿no? No me enrollo mucho. Voy a saludar también que ya ha hablado por ahí un poquito, señor John, ¿cómo estamos? Pues muy feliz, con un corazón verde bien grande y con ganas de seguir disfrutando y a ver qué nos depara en la siguiente ronda, la segunda ronda contra Milwaukee, me imagino. Pues sí. Aunque bueno, ya le gafé un poquito la semana pasada, le deseé a Anastasia que sufriera un poquito y bueno, por lo menos han perdido un partido. Así que a ver si me voy a poner en plan cabrón y voy a decir que sufran más todavía. No, no va a pasar porque entre otras cosas ya no jugaba el último partido Lavín y el siguiente no lo va a jugar tampoco No, pero Caruso. me refiero con nosotros, con nosotros. Ah, vale, con nosotros sí, hombre, si nosotros no lo hacemos sufrir, somos una mierda, ¿sabes? Así de claro lo digo. De hecho, ahora mismo
No veo, ya lo he dicho muchas veces, ¿eh? Esto no es noticia. Fran dice, no, 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 esto ya lo he dicho muchas veces. Ahora mismo no veo a Boston sufriendo, o no veo a Boston perdiendo, más que sufriendo, porque sufrir siempre se sufre contra equipos buenos, pero no lo veo, no los veo perdiendo, salvo contra Golden State Warriors. Así que vamos a ver lo que pasa. ¿Qué decías, Nastasa? ¿Qué estabas diciendo por ahí? No, que te mojes, que estás hablando muy así de no sé qué. Mójate, 4-0 en segunda ronda, ¿no? No, en segunda ronda 4-0 no, pero que vamos a ganar con más solvencia de la que tú piensas. No, que no te digo que estás mojando, que me digas un número. Para que la Cuatro, tú no te mojas una mierda, ¿por qué me voy a mojar yo ahora? No, pero yo 4-2. 4-1 puede, No es decir la barbaridad. 4-2. Ahora lo digo, La serie está 50-50, Fran no la acepta. Máxima, si no juega ni Middleton, vete a tomar por culo, tío. Ya llega aquí con el Gey a Boston. ¡Acéptalo, Máxima! ¡Acéptalo! Que os hemos metido un 4-0 y no ha sido un 7-0 porque no podíamos jugar más partido. Coño. De verdad, Bucks viene sin Middleton. Le ha ganado un partido a los Bulls, que lo siento mucho por los fans de Bulls, pero esto tampoco es noticia o es mentira. Anastasia, ¿cuánto menosprecio he hecho a los Bulls desde antes de que pasara? O sea, los Bulls eran un chiste. O sea, llegaron con un menos 17. De rating antes de playoff. O sea, los Bucks tienen que dar 700 más de nivel para que puedan ahora mismo ganar a los Boston. O sea, de lo que hemos visto ahora mismo de Bucks, no, o sea, así no le pueden ganar a los Boston. O sea, tienen que dar muchísimo más nivel y subir el nivel teniendo en cuenta que no está Middleton, entre otras cosas. Que le vamos a hacer una encerrona al amigo Giannis, que se va a querer tirar por como el otro día llegó a la pista El amigo Kyrie Irving. No sabéis cómo parar a Grayson Allen. Es verdad, no sabemos cómo parar a Grayson Allen. Tampoco sabemos parar a Bruce Brown, la verdad. Nos la suda. Nos la suda. Hay que parar al señor Giannis Antetokounmpo, que les está metiendo a los Bulls. Espérate, que os lo voy a decir antes de meternos en berenjenales. Les está metiendo en 30 minutos. Espérate, que os voy a decir los hijos que le está haciendo. No, espectacular, es lo de siempre. Bueno, 34 minutos, no tampoco. Y teniendo en cuenta que no me tenía un triple ni queriendo, 16%, 27 puntos con 50, con 5, no, con 61% de acierto en tiros de 2. Ya te digo yo a ti, ya te lo. Vamos, te pongo la mano en el fuego que Giannis no va a meter contra Boston un 60% en tiros de 2. Ni de coña, o sea, imposible. Un partido, sí, dos, puede ser. Pero como la... ¿El qué? No, que guardemos clip. Guarda clip lo que quiera. No va a meter de media un 61% de tiros de 2. Contra Robert Williams, contra... contra toda esta gente, coño, que no. En las finales, cuando metió 40 puntos, al final, en general, en las finales, ¿cuánto salió el porcentaje contra Suns? No lo sé. ¿El qué? Que no es el porcentaje que tuvo contra Suns en las finales, pero estaría por el 60% también. Y que no... En las finales contra Suns. Una defensa. Bueno, ¿qué te digo de la defensa? Una mierda comparado con la de Boston. O sea, te la puedo decir. Por ejemplo, a una defensa a la que le está metiendo Brandon Ingram 30 puntos con un 55 y un 40 y tantos por ciento. Esa defensa. Ya veremos. ¿Estamos confiados? O sea, no, yo te estoy hablando de defensa. De defensa, y esa defensa yo he visto como un equipo que era una mierda el año pasado, que se llamaba Miami Heat, dejó a Giannis en 22 puntos y un 45% de tiros de campo. O sea, eso es lo que tiene que hacer Boston. O sea, no parar a Grayson Allen, que metan los secundarios. Los demás, hay que parar a Giannis. Y que Holiday pierda 27 balones, eso es lo que hay que hacer. Y ya está, y a partir de ahí ya se fraguará otra cosa. Pero bueno, oye, que tenéis que ganar todavía esta noche. Lo mismo os gana el G League equipo este que ha tocado en la primera ronda. Está bien el chiste, pero nos llamamos Milwaukee Bucks, no nos llamamos Philadelphia 76ers. A nosotros nos remontan un 3-1. Somos los Milwaukee Bucks, no somos los putos Philadelphia. No existís, en la tierra, en el mundo no existís, que es peor. O sea, que... No. Bueno, un comentario a Máxima. Porque habíamos ganado a los Nets, no es que seamos... la hostia, pero es que llevamos desde enero siendo la hostia. Sí, no, es ya que... me dirás a mí que, con qué solvencia ha habido en este tiempo, igual los Memphis, que hayan jugado como han jugado los Boston, tanto en defensa como en ataque, ya me dirás, y lo están manteniendo en la primera ronda,
hemos ganado 4-0. Eso sí, 7 puntos de diferencia máximo. Pero cuando hemos querido apretar, hemos apretado. Sí. Y nos hemos llevado el partido sin sufrir, quitando el primer partido. Y el último partido sin defender. Solo defendimos un cuarto. Un cuarto hizo defensa a Boston. Se quitó a Tatum, se quitó a Tatum la responsabilidad de Durant. Se le quitó de encima. Y aún y así últimos, se ganó. Los últimos dos minutos y medio sin DJ Tatum. Con lo cual esto ya dice todo. O sea, y sin tener a Robert Williams al 100%. Y robando como un descarado, que es la falta aquella que le echaron a Tatum para echarlo. Ha confirmado la NBA que no era falta. No me digas, Capitán Obvious. Capitán Obvious. O sea, ahí no sé muy bien qué es lo que quisieron los árbitros. Si un partido más, no entiendo muy bien. Pero bueno, vamos a entrar de lleno ya. La eliminatoria Celtics-Net, ya hemos entrado un poco en entredicho. La verdad es que, bueno, ha generado una expectación en Twitter, en las redes, que ha sido brutal. Ha sido brutal. O sea, no hacía mucho tiempo que en baloncesto, en lo que no era draft, no eran rumores y no era tal, no había tanta expectación y tanto impacto en algo, ¿no? De hecho, la serie ha sido la más vista de no sé cuánto tiempo, creo que ha sido más vista que las finales, desde luego que las de Bucks, y creo que las de antes también, que aún así jugaron Lakers, por cierto, pero era un año muy malo. Entonces, se ha generado un ese increíble, memes, humor, análisis, increíble, de verdad increíble. Y ha culminado con ese 4-0 que ponía Boston. Ahora sí, parece que la gente empieza a valorar lo que era. Esto no lo sabe Nastasa, porque en esas horas estaba dormido. pero cuando acabó el partido, yo me había guardado todos los comentarios que recibí. Bueno, todos no, pero muchos sí. De que recibí sobre el menosprecio a Boston en general, incluido en YouTube. Incluido en YouTube, en aquel vídeo de predicciones. No lo había contestado a nadie. Dije, voy a esperar. Cuando acabe la eliminatoria, le contesto a todos. Le contesté a uno, vi que había 27 y dije, ah, paso. Cuando acabe la eliminatoria, le contesto. Y nos echamos unas risas que flipas por todo ese menosprecio que sufrió Boston. Ya no es que le pongan un 4-3, no, que le puso Nastasa, creo que fue un 4-3. No, Nastasa puso a Boston también, además. O sea, ni siquiera Nastasa. Nastasa puso un 4-3. Puse que ganaban en casa Brooklyn, que fuera de casa es imposible. Que ganaban. ¿Cómo ganan un partido? Eso es, pero sin embargo a mí me llevaron de comentarios de Nets en 5 y Nets en 6 que ya ves tú, ¿sabes? Que no me jodas, ¿sabes? Que iba a ser una barrida de Nets al Celtics. Había algún comentario. Había algún comentario también de que iba a ser barrida de Nets a tal. Entonces, ahora. El Master que estuve fui yo, 4-1. ¿El qué? Sí, yo puse un 4-0, pero en el directo, en el programa, en el vídeo que hice, dije que podía llegar a ser un 4-1, un 4-0, dependiendo de cómo estuviéramos defendiendo a Durán, porque era un equipo que dependía de que los dos estrellas se fueran a 30 puntos los partidos. Y bueno, pues ya vimos lo que pasó, que no se fueron a 30 puntos en los partidos, básicamente. Entonces yo daba eso, un 4-2 de forma oficial, en plan más objetiva. Pero veía que veníamos con una superioridad deportiva, ¿no? Hablando, jugando en pista, para un 4-0 y para un 4-1. Bueno, pues ha dado eso, porque era lo obvio, porque era lo normal. Boston ha perdido 3 partidos en los últimos 30. O sea, 3 partidos, Nastasa, en los últimos 30. O sea, algo así es el dato. No sé si es exactamente 33, pero una cosa así ha sido. Esto no es casualidad. Y los Bucks. El mejor Warriors de la historia, ¿no? ¿El qué? Por encima de los mejores Warriors de la historia. Es decir, ya no son los mejores Warriors, no son los mejores Celtics y el mejor equipo de la historia. Sí, exactamente. El mejor equipo de la historia, Nastasa. No, pero por cierto, los Golden State Warriors. Los Golden State Warriors están volviendo a jugar como los primeros Warriors de la temporada y son el equipo que me da miedo, Nastasa. Ese sí son el equipo que me da miedo. Bueno, es el puto Clay. 30 victorias, 6 derrotas. 36 partidos, los últimos 36, 30 victorias, 6 derrotas. Eso es una locura, ¿vale? Es una puta locura. O sea, es una proyección de 60-12, ¿vale? 60-12. O sea, es una locura, exagerado. Entonces, esto no es ninguna broma. Y yo creo que gran parte sí que ya se han bajado de la burra de que hay que hacer tino, no sé por qué. O sea, bueno, sí lo sé. Esto es lo de siempre. Los partidos los vemos 4.
es la puta realidad de la NBA. Aquí en España, en LATAM los ven un poco más. Eso sí que es cierto. Pero en España los partidos los vemos 4. Y si no es de tu equipo, no te ves una mierda. O sea, es que lo sé, que no se ve la gente una mierda. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente odia a Boston, porque es uno de los equipos grandes, igual que odian a Lakers, igual que odian a Golden State Warriors, igual que odian al equipo grande. Pero otros muchos, por X o por A, pues han quedado con cómo empezó Boston, ¿no? Y ya por eso nada más no se le ha dado su hueco a los Celtics. Su hueco que es el que quedó en regular season, ni más ni menos. O sea, quedó primero el equipo que había sido más regular durante toda la temporada, que me parece lo más justo, y segundo el mejor equipo que había acabado la temporada, ni más ni menos. El mejor equipo de toda la NBA conforme acabó la temporada. Quedó segundo, han llegado a los playoffs, y el que venía en más forma de todo el año es el único equipo que ha metido un 4-0. ¿Quiere decir eso que va a ganar la NBA? Pues puede que sí. ¿Puede decir eso que iba a ganar la NBA? Pues puede que no. O sea, puede pasar las dos cosas. Pero desde luego, Boston es ultra contender. O sea, ahora mismo no se me ocurren dos equipos mejores para ganar la NBA o más en forma que Boston y que Golden State Warriors. Luego el siguiente, Miami. Y luego ahí después podemos hablar de Suns, a ver cómo vuelve Booker, Bucks. ¿Qué más? Ya no hay más. Yo creo que esos son los grandes candidatos. Memphis no lo veo ganando. Los demás, bueno, los Dallas Mavericks, quizá. Los Dallas Mavericks que conforme recuperen a Doncic parece que empiezan a coger solvencia, ¿no? Es otro de los equipos. Con Minnesota, como gane a... ¿El no, qué, el qué? Nada, nada, quería hacer la broma con Minnesota. Como pasa Minnesota, cuidado, Sí, ¿no? Hombre, están defendiendo muy bien Minnesota, están teniendo un buen plan de partido, eso también es importante, pero al final, pasa lo mismo de siempre. En todas las eliminatorias, no sé si en alguna no, habría que echar números, pero en todas las eliminatorias está ganando el equipo que tiene a la mejor estrella. Los Memphis le están ganando con Ja Morant a la estrella Towns o Edwards, me da igual. Antetokounmpo le gana a lo que tiene enfrente. Tatum le gana a lo que tiene enfrente. Lo siento, Durán, ahora mismo has quedado por detrás, es que es lo que hay. Y el año también, porque estás lesionado, así que no hay más. ¿Qué más? Doncic se está imponiendo a Donovan Mitchell. Chris Paul se está imponiendo a Brandon Ingram o a CJ McCollum, aunque van muy justos. Obviamente, donde hay más nivel, más ajustado, pues están más ajustados. Butler se está meando en la cara de Trae Young. Y el otro día, de hecho, ni jugó y le ganaron. Bueno, anoche, ni le ganaron igual. Sí, sí, o sea, es lo que había. O sea, lo de Trae Young ha sido lamentable. O sea, ha sido lamentable, la verdad. Y Carry a Jokic. Sí, Carry a Jokic, efectivamente. Vamos, los Golden State Warriors en general, pero Carry a Jokic, sí. O sea, es así, al final Carry ya es un tío que en playoff tiene una dictadura, ¿no? Jokic no, o sea, es así. Jokic va poco a poco, está haciendo numerazo. El otro día los alabamos un número, pero se están imponiendo las estrellas mejores a las otras. Es lo que hay. ¿Que hay más cosas que influyen? El equipo, etcétera, sí, claro que sí. Claro que sí, pero para irnos a lo simple es lo que está pasando, o es lo que pasa en casi siempre. Por ejemplo, la última de Nets y Bucks el año pasado, se impuso Giannis. ¿Por qué iba a ser mejor que Kevin Durant? No, Anastasia, aquí lo reconocimos. Yo me subí al carro, ¿o es mentira? Pues eso es la historia. Ahora tenemos que marcar que esa es vuestra, para mí esa es vuestra cosa a lo que agarrarse cuando acabéis la eliminatoria. Agarraros a que Giannis es superior a Tatum. Esa es vuestra cosa. El equipo, en teoría, es peor. Pero esa igualdad la tiene que dar Giannis. O sea, Giannis es el que tiene que dar ese do de pecho superior. Pie, renuevo un mes la suscripción a por muchos más. ¡Grande, Cristian! 14 meses. Muchas gracias, tío. Que eso es el plus que tiene que dar Giannis para imponerse a un equipo que, en teoría, es peor. Porque ahora mismo creo que miras jugador por jugador y es mejor Boston, ¿no? Entonces ese ahí es donde tenéis vuestra arma para agarraros. Pero no quiero entrar a eso porque todavía no se da. Ya lo hablaremos la semana que viene cuando esté jugando. Yo quiero seguir con el Celtic Nets. No sé qué os ha parecido. Yo, por terminar esa tal barrida, es que solo hay 18 puntos, que lo habéis visto por el chat. ¿Y qué? Si es que los Nets ponía la gente que iban a ganar a Boston. O sea, obviamente van a ser partidos que no se van a ir de 25.
O sea, que tienen a Kevin Durant, que tienen a Giannis, que tienen a Seth Curry, que tienen a Patty Mills. Que tienen un equipazo los Nets. ¡Un equipazo! Y ya he leído a gente decir que juega solo, Nastasa, y ahora sí te doy bola. ¡Que dicen que juega solo, Kevin Durant! ¿Cuántos años lleva Giannis jugando puto solo entonces? ¡Vamos, no me jodas, hostia! No, no es que juegue solo. Es que para mí el principal culpable y prácticamente único culpable de la derrota de Brooklyn es Durant. Es decir, yo daba victorias a Brooklyn porque confiaba en Durant. Porque decía aquí claramente que tengo traumas con el nivel de Durant el año pasado y me ha decepcionado completamente. Es decir, me ha hecho ver que no es que Durant fuese muy bueno, es que en Milwaukee no lo sabíamos defender. Es así de simple. Por mucho que me duela, es así. Es decir, ver a Durant lo que ha hecho, que ha sido un partido bueno, ha sido un partido bueno. Es decir, lo demás ha sido basura. Digo, para un partido bueno. Es decir, que supuestamente la gente lo ponía top 3 de la NBA, que es muy bueno, que 40 puntos, lo que tú quieras. Coño, pero... Es decir... Que no puedes hacer esa puta vergüenza. Es decir, si tu equipo no está bien, tienes que sacarlo de pecho. Y si tu equipo está bien, porque Kyrie, no en todos, pero en algunos partidos lo acompañó, tú tienes que darle todo de pecho. No parece una puta basura de eliminatoria y solo un partido bueno. Es decir, es que es para meterlo en la cárcel. Es decir, eres el mejor jugador del equipo, supuestamente el mejor de la liga. Es decir, para mí el claro culpable y al que hay que meter palos es a Kevin Durant. No ha hecho nada. Es decir, se ha quedado mirando cómo eliminaban a su equipo. No. Por lo menos intenta, ¿no? Es decir, si no te salen, tira. Lo que sea, cosas, intenta cosas, no te quedes. Parecía que estaba mirando. No existía. Yo veía a Durant y digo, no está jugando. Tiraba mucho, fallaba mucho, sí, pero no lo está intentando. Porque a Durant no lo paras fácil. Es decir, en cuanto levante el tiro, taponar a Durant es imposible con lo largo que es. Pero era incapaz, no sé, no quería. Claro, luego está el análisis este, por ejemplo, lo que está diciendo Ale Marino. Durant desapareció menos en el último y Kyrie desapareció menos en el primero. No estoy de acuerdo. Durant apareció porque Boston dijo, esto está hecho. Defendió el tercer cuarto, sacó una ventaja de 15 y a tomar por culo. Y se acercaron al final porque hubo un arbitraje polémico. Porque hubo un arbitraje polémico, pero si no hubieran ganado de 10 el partido, el último. Echaron a Tatum con una falta que no era, pitaron un 2-1 que no era, bueno, hicieron varias cosas, los árbitros muy raras, que además la mayoría han sido aceptadas por el arbitraje como errores. ¿Qué cojones hacen? Bueno, eso ya es otra historia. Pero la cuestión es que iban perdiendo de 15 cuando en el tercer cuarto apretaron, le pusieron a Tatum a Durant y ya está. No sé lo que metió Durant en ese cuarto, pero de acuerdo que bastante poco por no decir nada. De hecho, la metió, creo, 3 canastas a Tatum en toda la eliminatoria. O sea, 3 canastas. Le ha hecho casi más tapones Tatum de las canastas que ha metido delante de él. Entonces, eso no es aparecer, eso es decir Boston. Vamos a reservar a Tatum, no vamos a darle ese tute, ¿no? Que supone tener que estar haciendo referencia ofensiva y a la vez defensiva prioritaria. Vamos, el DPO, y es que ha sido el DPO y en defensa y el jugador más hiriente en ataque. Vamos a reservar, vamos a guardar fuerza, que ya esta eliminatoria está hecha y aunque se perdiera este partido, el siguiente es en el Garden. Y eso fue lo que pasó en el cuarto. Y aún así, dominaron el encuentro y se pusieron a 10, 15 puntos, no sé si máxima 17, en el tercer cuarto, empezando el último cuarto. Y eso fue lo que pasó. Y en el primero sí que a Kyrie Irving no lo pudimos defender. Kyrie Irving se puso loco, modo loco, y se las metió todas en el primero. Entonces, al final, ¿cuáles son las causas? En el primer partido fue Kyrie Irving, que se volvió loco cuando iban perdiendo ya de 10, de no me acuerdo cuánto, pero iban perdiendo bien, creo que 15. En el segundo partido, ¿qué pasó? Que empezamos, si no me equivoco, 25 o una cosa así, porque el amigo Bruce Brown nos cascó, ajustó Udoka y se acabó Bruce Brown, por cierto. Porque ese partido era una progresión de Bruce Brown de 40 puntos, o bueno, era una locura. Obviamente ajustó Udoka y se acabó Bruce Brown. Se acabó ese problema y volvimos a empezar a dominar y ganamos todos los demás cuartos. Eso fue lo que pasó en el segundo. Dominio absoluto y la segunda parte fue de humillación. Fue de humillación la segunda parte. Es que me da mucho coraje porque estoy diciendo que no se veis los partidos y justo me decís como si no hubierais visto los partidos. O sea, decir que han quedado solo 18, el resultado no refleja la diferencia que había en pista. Y no refleja que este año han jugado 8 partidos y Boston ha ganado 7. O sea, ¿de verdad creemos que es casualidad que jueguen 8 partidos y gane 7 el mismo equipo? Y te digo yo a ti que juegan 10 y le ganan 7 más. O sea, es que no hay más. Entonces, los resultados fueron ajustados porque tienen talento los Nets, ¿sabes? Porque tienen talento y Bruce Brown solo pues tiene más talento que si dejas solo a Connaughton, por decir un nombre.
Y Kyrie Irving apareció ahí pese a las defensas buenísimas. Y en un año y en un partido que se relajaron mal las defensas, pues oye, ¿qué os pensáis? ¿Que Durán el año que viene no va a meter 30 puntos por partido? Mis cojones. El año que viene Durán va a meter otra vez 30 puntos por partido. Porque en cuanto las defensas sean mínimamente más flojitas y no haya un tío que le llega absolutamente todo y que le puede taponar los tiros, que prácticamente no hay en la liga, jugadores que le puedan seguir movimiento lateral y a la vez taponarle, porque es que no lo hay casi. Está Tatum, está Paul George, está Kawhi Leonard, está Giannis y ¿qué más hay para hacer eso? O sea, no hay más, pueden defenderlo, pero no pueden llegar a parar ese tiro de Durán. Va a meter 30 puntos otra vez y ya está, y eso es lo que hay, porque es Durán. Pero Tatum sí lo podía defender y se le hizo así, menos el último cuarto. Entonces, circunstancia, el cuarto partido que jugó Boston así, jugó con la chorra fuera y dijo, ah, estoy de vacaciones. Y le ganó, igual, pese a encima a un romo final que casi nos da un susto. Y los otros, una circunstancia de Kyrie, un acierto de Kyrie, y un acierto en el primer cuarto de Bruce Brown. ¡Ya está! Eso ha sido los Nets durante toda la eliminatoria. Yo no veo dónde está lo parejo, que en el resultado dice otra cosa. Pues vete los partidos, porque no ha sido así. Simon City. No, yo decepción absoluta de Nets. O sea, yo decepciono porque no pasa en la eliminatoria, porque Fatih es mejor, pero sí que tenían que haber ganado algunos partidos. O sea, la decisión es total, pero si tú ves los partidos, Fran, ves un equipo que juega sólido en defensa y que a veces Celtic le faltan puntos, pero juega muy bien atrás y al final se engancha los partidos y no los sacas. Y el otro juega, pues, por lo que decimos, a ver qué hace Irving, a ver qué hace Durán. Y claro, a veces no te llega eso. Cuando te tienes enfrente a un equipo muy serio como es Boston, te pasan por encima. Y es lo que ha pasado, que dice la gente, no, es que han sido ajustados, hombre, solo faltaba que ganase también Celtics de 30 puntos. La vergüenza sería sobre Nets apabullante, que encima le ganase de 30 puntos. O sea, es que les ha ganado bien, porque aunque hayan ganado 5, 10, 15 puntos, les ha ganado bien, les han dominado todo el partido, no los han sacado en ningún momento, es que en ningún momento han sacado a Boston. Incluso el último partido, los últimos dos minutos y medio sin Tatum, yo estaba seguro, desde aquí, desde mi casa, que no iban a perder el partido. Iba a salir incluso Brown a meter algunos puntos tal, y iban a mantener la distancia que era mínima, pero iban a aguantar y ganan el partido. O sea, y lo hacen 7 veces más, es lo que dice Fran, y le ganan las 7 veces. Porque está el equipo, los Nets, es un desastre. Como equipo es un desastre. O sea, lo que hace Nash es como si lo haría yo, que no entiendo de sistemas ni nada. Dale la pelota a Durán y a Irving y hacer lo que os salga de las pelotas. Eso lo sé hacer yo, desde el banquillo también. O sea, no juegan ni como equipo ni nada. Luego se limitaron el último partido a sacar a Blake Griffin, que no sé por qué no lo utilizaba nunca y ahora lo utiliza. O sea, ha hecho cosas de a ver si sale esto y, oye, si sorprendo, pues dirán que soy un genio y que he movido la coctelera y tal. Pero así no se puede ir a playoff. O sea, la temporada regular no vale mucho, Fran, pero también hay que trabajarlo un poco y llegar preparado. Esta Mira, la temporada regular está demostrando estos playoffs que sí que vale. Que sí que vale. Porque los Suns con Booker, estoy seguro que no estarían como están, ¿eh? Están más por encima de lo que pensábamos los Pelicans, que eso sí que era una percepción errónea por el principio de temporada que hicieron, pero los Suns serían mucho mejores y están sufriendo. Los Warriors han recuperado a Curry, que si os acordáis, al principio de temporada decía yo, son los mejores Warriors de la historia según las estadísticas. Y según las estadísticas están aniquilando a los Denver, que no son para nada, no son para nada el equipo tan malo que nos quieren decir. Y encima tienen al que va a ser el MVP de la temporada. ¿Vosotros creéis que un MVP en puro prime, sabes, puede ser eliminado tan fácilmente? No. Es que Warriors son muy buenos. Esa es la historia. Y así lo fueron durante el principio de temporada cuando estaban sanos. Cuando perdieron salud, pues dejaron de ser ese equipazo, como es lógico, ¿no? ¿Quién más os digo? Memphis. Memphis le está faltando experiencia y se sabía que le faltaban X cosas de regular season. El triple y la experiencia, sobre todo. Triple y experiencia. No son las dos cosas que le están manteniendo a los Wolves en los partidos. Los Wolves están dominando partidos porque tienen muchísima más experiencia. Delo ya ha jugado muchos playoffs. Towns había jugado uno nada más, pero lleva muchos años en la liga, aparte del que ha jugado, que es lo mismo que ha jugado ya Morán. Tienen a Patrick Beverly, que ha jugado más, tiene más experiencia que todos los Memphis juntos. Tienen a... ¿A quién más tiene?
A Malice Beasley, que también ha jugado no sé cuántos playoffs con Denver Nuggets. O sea, que tienen muchos jugadores que no llevan 2 años en la liga, ni tres, ni uno. O sea, tienen unos jugadores que el Memphis juega a Zaire Williams, ¿vale? Que es su primer año, ¿vale? Entonces, Prince, es cierto, Prince también. O sea, tienen mucha más experiencia al Wall. Están manteniéndose por experiencia y porque no tienen un puto triple. Y entonces ya a Morán se le hace imposible meter canastas. O sea, meter tiros. A no ser que le piten los tiros libres, que es lo que pasó en este último partido. Porque ya a Morán le hacen faltas. Le hacen mucha falta. Muchísima. Y le pitan poca. Lo que pasa es que no puede estar pitándole todo el rato. Ese es el problema del básquet. Que llega un momento en el que a un tío que es indefendible, pues se vuelve un poco... Es que se vuelve infumable. No puedes hacer... ¿Qué haces? O sea, es que ha sido falta, pero... ¿Qué pito? ¿27 tiros libres? Pues a veces hay que controlar ese tema. Entonces, hasta el final no pita a los tiros libres y cuesta más al equipo porque no tiene los puntos de Ja Morant. Pero en cuanto al ajuste en el triple, son un equipo que ha demostrado ser el segundo de conferencia oeste. Son un equipazo. Y de hecho así se están llevando a los finales de partido. Porque Ja Morant es más estrella que los demás. Y ya está, no hay más. Y el resto igual. Si es que estoy haciendo un recorrido por todas... Pero es así, como ejemplo. La regular season está sirviendo. La regular season está diciendo, oye, miradme que existo. Miradme que existo. Nastasa. Fran, se arregló al final. Porque ten en cuenta que hasta el final, Caps estaba por encima de Boston y muy igualado con todos. ¿Tú crees que Caps tenía el nivel que puede tener unos Bucks, que pueden tener unos Sixers, que pueden tener unos Boston? Se arregló al final porque los buenos equipos apretaron al final para llegar bien a playoffs. Pero si no hubiesen apretado, es decir, podemos decir que valió el final de temporada. Porque hasta final de temporada estaba que si Washington por ahí, que lo acabó bajando. Pero sobre todo, los Caps, que estaban con las mismas victorias que equipos como los Bucks, como los Sixers, bueno, sí estaban un poco más arriba, pero como Boston y como estos equipos, era completamente irreal. Es que por muy buen equipo que sea, no están ni cerca, pero ni cerca de ninguno de estos. Por lo menos bajo mi punto de vista. Para mí, aunque tú digas que les falta experiencia y tal, Memphis no me parece un equipo segundo. Es decir, yo los comparo y me parece que es un equipo similar o del mismo nivel de Dallas. Si yo eliminatoria a Dallas-Memphis y te digo, es que 7 partidos, y lo puede ganar cualquiera. Si no te veo una diferencia de 10 victorias, que es lo que hay con Dallas, ¿cuántas victorias hay de diferencia? Hombre, con Dallas sería mucho más fácil, en mi opinión, para Ja Morant, porque no tienen para mí ni los defensores perimetrales tan físicos, ni tampoco tiene la intimidación que tiene Jared Jackson, que tiene Brandon Clark, que tienen todos los jugadores de... O sea, perdón, al revés, que tienen Towns, que tiene el amigo Vanderbilt... el propio Reid, que es muy grande, mal defensor uno contra uno, pero muy buen intimidador. Tiene jugadores mucho tamaño y mucho peso y muy intimidadores. Y los exteriores son más físicos como Edward. Entonces le está costando más ahí a Ja Morant. Pero cuando juegue... Y también contra Warriors, ¿eh? Warriors tiene mejor defensa colaborativa, pero Ja Morant, por su tipo de juego, con la defensa de Warriors, puede pasearse. Porque al final, Curry es buen defensor en un sistema, pero en uno contra uno Ja Morant no le sigue ni el primer paso. Y Poole tampoco. Y Klay Thompson es demasiado grande. Wiggins quizá puede algo porque es más físico, pero es demasiado grande también. Entonces, esa defensa se le va a dar más fácil. Pero bueno, no quiero entrar en esas. Estamos yéndonos del tema. John, que estás muy callado. A ver, dile algo de Boston, anda. Bueno, a ver. Yo flipo todavía con la gente. No sé si la gente se ve los partidos. Yo la verdad que estoy un poco decepcionado porque todavía hay gente que no quiere ver la evidencia y todavía sigue argumentando en el chat cosas que no tienen que ver con el juego, sino con los datos, ¿no? Y al final, lo que hablamos aquí, si miramos los datos, al final no sabemos lo que ha pasado en el juego ni cómo se ha desarrollado todo esto. Quiero decir, en el primer partido, como tú has dicho, pero voy a comentar algunas otras cosas más. El vale. primer día, o sea, el primer día, el primer partido, Irving se salió. Y es el único partido en el que nos hemos visto amenazados para poder perder el partido. De los cuatro. Vale, eso lo compro. El segundo partido, no sé si te acuerdas que hicimos una analogía de lo que ha sido la temporada de Boston. La primera y segunda parte fue nefasta y jugaron a no defender y todo eso, y la tercera y cuarta ya fuimos nosotros y machacamos al equipo, a Nets, y hacíamos lo que queríamos con ellos. En el momento cuando apretábamos nos íbamos en el marcador, etcétera. Y eso se vio, o sea, Brown se pone caliente para tirar, Tatum también, Smart, o sea, en ataque, etcétera, funcionamos
cuanto más apretamos en defensa, mejor atacamos. Es que es la hostia. Es sinónimo del otro. Y eso se vio en el segundo partido. Y a partir de ahí ya fuimos nosotros. En el tercer y cuarto partido. Entonces, lo que dice Nicolásito, cuando Boston aprieta, ganamos. Y tiene esa solvencia. Cuando nos aprietan, subimos un poquito el nivel y somos capaces de ganarlo. Si no nos ganan, ni pa' Dios. Y eso es así. Entonces, el resumen de todo. A mí eso que comenta me recuerda a los Heat de Miami cuando jugaba LeBron, que eran así. Ellos se relajaban más, ¿eh? Porque en ofensiva eran más talentosos, mucho más talentosos que estos Boston. Pero se relajaban y llegaba un momento en el que decía 5 minutos de apretar defensivamente, contraataque, transición y ofensiva, y se ponían a 20, tío. O se ponían a 15. ¿Sabes? Eso es un poco lo que hemos hecho. No hemos llegado a 20, pero sí que hemos estado en 15, 10 de ventaja siempre que hemos apretado. Perdona yo. Y luego, y lo que me fastidia del otro bando, que sigue pensando, no, es que hemos perdido, o sea, solo hemos ganado de 7, tal, no sé qué. Que te miren los partidos, cojones, que te miren los partidos. No hemos necesitado apretar más, porque también hay que regular el cansancio, hay que regular todo, porque es la primera ronda, y nos ha venido bien ganar 4-0, porque ahora hemos tenido dos partidos de descanso, o sea, dos días de descanso para poder afrontar si es que hoy gana los Bucks, ¿no? Por lo menos tenemos 48 horas más de descanso. Y luego otro argumento que está diciendo el Máxima, y ya es la última vez que te voy a contestar, porque tío, eres más pesado, eres una persona que no sabe escuchar, que no sabe asimilar los argumentos de los demás, aunque sean evidentes, sigue por tu camino y no aprenderás nunca de baloncesto. Es que no, esto es un palo gordo para ti. A Máxima es hater de Boston y ya está. No. Otra cosa, enfrentamientos entre los dos últimos que hemos perdido con los Bucks, de titulares han estado jugando. Por un lado, el último partido, Brown, Grant Williams, Tate, Derrick White y Smart. No estaba ni Tatum, ni Horford, etcétera. Y casi ni nos ganan, o sea, de 6. ¿Vale? Eso por un lado. El último partido, fíjate que no teníamos ni a Tate ni nadie. Jugaron Tatum, Lanford, junto al Lanford, fíjate. Robert Williams, Smart y Brown. Ahí sí. Y en el banco solo teníamos a Pritchard, porque todos los demás son penosos. Estaban Hernán Gómez, Jamar y Parker. O sea, eso es lo que teníamos entonces. O sea, si vemos ahora la plantilla que tenemos desde febrero, tenemos un plantillón, tanto en la segunda rotación para mí ya es suficiente para lo que quiere hacer el equipo, para lo que quiere hacer Udoka, tener tres jugadores de reserva que den el rendimiento para acompañar al ritmo que está metiendo el equipo, tanto en defensa como en ataque, ya somos imparables. Y vuelvo a repetir, el peor enemigo somos nosotros, y eso se vio en el segundo partido. Fue nefasto el primer y segundo cuarto, sí. Que no apretábamos, que era un desastre, no metíamos ni triples ni nada. Necesitamos jugar a un ritmo muy alto, porque cuando jugamos a un ritmo muy alto, metemos los triples. ¿Es así? Sí, es así. O sea, Boston, el peor problema que tiene es ofensivo. Entra en rachas en las que no meten, dependen totalmente de que Tatum haga alguna cosa suya, porque da igual que esté Smart solo, que esté Brown solo, o que esté Tate o Horford, que no las meten. Entonces, tenemos una solución muy fácil, que se llama Pritchard, y que en el segundo, precisamente fue el que ganó el puto partido. Salió Pritchard, revolucionó el partido, te metió tres triples y venga, Nets, a otra cosa. ¿Sabes? Y eso es lo que le pasa a Boston. Lo que pasa es que tiene que saber Udoka cuándo introducir a Pritchard. De todas maneras, creo que Udoka ha estado espectacular. O sea, yo no me esperaba que a 27 del 4 de 2022 íbamos a estar diciendo lo bien que ha estado Udoka. O sea, con los tiempos muertos, con los challenge, con los cambios, manteniendo en pista a jugadores en racha, quitándole minutos a Derrick White, que ha estado horrible, menos en el último, metiendo a Rob Williams lo justo para que no se lesionara de nuevo, no sufriera, y tampoco no sufriera un lastre, porque los minutos de Robert Williams tampoco fueron buenos, ¿eh? O sea, Robert Williams ahora hay que readaptar y acostumbrarse y ponerse un poco a ritmo, porque coño, es que viene de una operación, ¿sabes? Que parece que viene de ahí de jugar, de ponerse una venda, ¿no? Viene de operarse. Entonces, se le notó, yo por lo menos lo noté.
y las rachas no fueron especialmente buenas con él. Entonces, pero lo supo introducir bien, que no supiera tal problemática. Momentos más malos de Grant Williams se resolvieron rápido también con menos minutos de Grant Williams. Muy bien, Udoka, o sea, muy bien. Hicimos hasta alguna pizarra, o sea, que es que llevamos sin ver pizarra en Boston prácticamente 2 años y medio, porque Udoka al principio de temporada no había hecho una mierda, o sea, era increíble, no había nada. Y Steven llevaba 2 años sin tener pizarra, o sea, era también Tatum que hiciera lo que pillara. Y hemos hecho alguna de pizarra. Entonces, de hecho, la jugada que fue clutch, gran parte de la jugada es marcada. O sea, obviamente fue luego resolución por parte de los jugadores, saliendo de 2 contra 1 y cosas así, pero los cortes y las screens estaban planteadas. O sea, esa jugada estaba planteada para que tocaran el balón los 3 ball handlers, que son Brown, Tatum y Smart. Y se hizo así. Entonces, eso es una cosa que hemos ganado. Hemos ganado mucho con Udoka. Y poco más. Está muy bien. No, y luego otra cosa que quería comentar, Fran. Una cosa más que quería comentar. En el tercer partido, ya os comenté, faltando 3 minutos y pico, pues en la falta que le hacen a Durant, Udoka es capaz de decirle a Tatum que venga a hablar con él y le explica que en vez de hacer el clutch y que tenga la pelota, se la pasa a Smart y él juega en el interior, en el poste. Porque están jugando con 4 pequeños los Nets, los que comentamos el otro día, y Durant en el interior, ¿no? Y joder, y ahí le tiene la partida ganada. O sea, no hace falta siquiera, fíjate, ni pedir un tiempo muerto, que aprovecha los tiempos libres, o sea, los tiros libres para dar instrucciones a Tatum, porque sabe que es la pieza fundamental de Celtics en los 5 últimos minutos. Y entonces, pues bueno, con darle un par de instrucciones que me imagino que ya estarían hablado anteriormente, pues bueno, ahora pásela a Brown o pásela a Smart y tú juega al poste. Haz cortes o juega al poste para crear superioridad. Y la hicieron 2 veces, la podían haber hecho más veces, podían haber abusado de los Nets porque ahí tenemos superioridad. Y bueno, yo creo que a veces no queremos, no sé, o machacar al equipo contrario o jugamos a ganar con lo justo. No sé, en los últimos 2 partidos me ha parecido que no hemos querido machacar al equipo contrario, porque cuando, si lo hubiéramos querido, hubiéramos apretado más y hubiéramos ganado de 15 o 20 tranquilos. Eso que dice John, Fran, es que lo de Nas es que es para hacerse mirar, o sea, el sacar un small ball, ball, como sacan, tú no puedes ir a cancha con Patty Mills, Seth Curry, Irving. Esta gente es muy pequeña. O sea, si Brown. En Brown, fíjate, Brown, y Durant como el más grande, y Durant no juega dentro de la zona. O sea, el más grande no te va a coger rebotes porque juega afuera. O sea, y Boston, los pequeños son grandes. Smart es grande, Brown claro, es grande. Pero tenían un problema, por ejemplo, con Drummond. Con Drummond encontramos la forma de hacerle daño. Encontramos cómo hacerle daño a Drummond. Entonces dejó de ser utilizable, porque el primer partido nos hizo un montón de daño a Drummond, y con los ajustes de Udoka, en la segunda vez que salió ya fue negativo para el equipo. Entonces ya prácticamente perdió sus minutos, y en los últimos 2 partidos creo que ni ha jugado. Claxton es el que le ganó a favor porque estaba haciéndonos mucho daño. Pero ¿qué pasó con Claxton? Lo que dije en directo. Es que esto lo dije en directo, Natasa. O sea, después del primer partido ya estaba yo diciendo que Claxton no podía estar en pista, que le hicieran falta cada vez que cogiera el balón. Falta, falta, falta. Y hasta el último partido no se hizo. O sea, que se pudo abusar aún más de Nets, solo no dejándole atacar, y cada vez que tenía el balón Claxton, faltita. Y sacamos incluso a Nesmith o incluso a algún otro, o a Cornet, para que hiciera faltas. Y Claxton a tirar tiros libres. El último partido, 11 tiros libres Claxton, 1 de 11. Creo que hizo. ¿Fran está aceptando que Cornet es un jugador utilizable en la NBA? Para hacer faltas. Que no, pero es utilizable para algo, ¿no? Para hacer faltas, podemos utilizarle. A eso sí. Hombre, para eso sacan a Pritchard a veces, ¿no? Para hacer algunas faltas. A Pritchard también salió para los últimos minutos del segundo o primer cuarto. Aprovechan a veces para hacer faltas. Fran, con esto que pasó el otro día de los pequeños de Nets, cada vez yo estoy más en lo que tú dijiste ya hace mucho tiempo. En que la NBA hoy en día es importantísimo tener el quinteto, no digo alto, pero medianamente alto. Cuando tú decías el juego de los aleros, de tener 3 aleros, 3 tíos de 2-3, 2-1, que cambien en posición. Y esto es lo que ha hecho al
ha metido ahí gente pequeña y oye, que sí, que igual te sale y te meten triples y ganas el partido, pero que te va a salir un partido de 20, claro, o sea, porque te van a postear, te van a coger los rebotes, no vas a poder en uno contra uno, o sea, yo es lo que no sé, no entiendo, lo de Nets no lo acabo de entender. Es cuestión de mis manos. Bueno, luego solo por matizar una cosa. Luego solo por matizar una cosa, en el último cuarto, o sea, en el último partido sí que metió a Griffin y no se atrevió a hacer el 4-1 que hizo en el tercer partido en los últimos minutos. Entonces, bueno, pues hizo un ajuste porque veía que pero yo para mí eso fue, o sea, lo del tercer partido fue dejarnos ganar, o sea, evidentemente, o sea, no luchar, porque fue una cagada. Pero ya en el cuarto pues yo intento hacer otra cosa. Otra cosa, pues metió a Griffin y bueno, pues por lo menos del error ha aprendido el entrenador de los Nets, ¿no? Yo qué sé. Yo la verdad es que tenían problemas muy importantes ahí. Recordemos que Kyrie Irving dijo al principio de temporada que es que ellos no necesitaban entrenador, que era que ellos sabían perfectamente cómo controlar la situación, ¿sabes? Algo así fueron sus palabras. Y ahora pues se le culpa todo a Nash, o muchos le culpan a Nash. Perdona, yo creo que con otro entrenador tampoco iba a solucionar nada, porque al final sí que hay un problema más grande de configuración de plantilla que de entrenador. Y el problema es que ellos sacaban un quinteto pequeño, porque era la única forma de atacar a Boston, ese quinteto pequeño con Patty Mills, con Dragic, o con Kyrie, o con Kyrie... Seth Curry y Patty Mills, o con Bruce Brown, ¿sabes? Era una configuración de cuatro guards a veces y Durant de pivot, que el problema es que Boston juega con pivot de 2 metros, ¿vale? O sea, Robert Williams cuando ya estuvo es un pivot de 2'03, ¿vale? Oh. Horford es el más grande y es un 2'08, Tace es otro 2'03, por lo tanto... Al final, Boston te cogía, tú sacabas ese quinteto y tú salías con Smart de base, o sea, como más pequeño, un tío de 1'95, 1'96, 1'93, un escolta casi, y el resto eran más de 2 metros, porque era Tatum, era Brown, era el pívot o era Horford, entonces eran más de 2 metros, entonces al final la configuración es muy fácil, un base le gana un pívot, o sea, un base le gana un pívot, la gente piensa al revés, pero la realidad... Es que un mismatch de un base con un pivot es más probable que te la gane el base, porque te casca un triple. Y el pivot no se puede acercar tanto. Y si se acerca suficiente, le metes una bandeja fácil. Por eso, los unos contra uno, un base le gana un pivot. Un escolta le gana un base. Pero el alero le gana al escolta. El escolta ya pierde contra el 4. Y el 4 pierde contra el escolta. Bueno, es que es una pescadilla que me voy a liar porque es complicada de entender. Pero unos le van ganando a otros por piezas. Y al final Boston tenía la superioridad en fit. Y ya está, he leído antes por ahí. Boston era el mejor equipo, es el mejor equipo y demás historias. Pero es que además creo, no sé si me acuerdo que lo ha puesto, que Nets era el peor rival que le podía tocar Boston por el tema de configuración. Y es que es así. Es lo que pienso yo también. Y es lo que creo. Y lo mismo pasa con Bucks. Para mí Bucks le pasa también algo parecido. O sea, porque Bruce López es un pívot que te hace daño por fuera. Pero es que Tace, Horford o Robert Williams, ¿vosotros creéis? Bueno, te lo pregunto a ti, Anastasa. ¿Tú crees que a él puede encarar desde fuera a alguno de esos tres? ¿Cómo? Tienen todos más piernas que él. Son más rápidos lateralmente. Por lo tanto, no pueden. Por lo tanto, va a costarle tirar triple si está solo. Si no está solo, perdón. O sea, si está con su emparejamiento. Posiblemente no veamos a Bruce López, que sí que hemos visto en esta última eliminatoria, ¿verdad? Que era contra Vucevic, en el cual estaban igualados de velocidad. O sea, los dos más lentos que pegarle a un padre. Dime. Sí, pero que no hay que hablar de eso, Fran. La clave... Ya salió Máxima comentando algo en contra de los Boston. Es que no dice algo bueno de los Boston, no, macho. No dice que tenemos a Robert Williams. Que tenemos una configuración de puta madre para defender a Giannis. Pero la única manera, la única diferencia es que en vez de cerrar el tiro... Lo que hay que cerrarle es el tiro de fuera. O sea, perdón, el tiro interior. Ya está. O sea, y tenemos a Robert Williams. O sea, ponemos ahí a un jugador que con peso como Horford, que ya llevamos años diciéndole. ¿Cuántas veces hemos hecho la bromita de papá Horford? ¿Verdad, Anastasa? Miles. La diferencia es que ahora tenemos a Robert Williams para cuando se vaya un poquito de papá Horford, porque es mucho más rápido, porque es una bestia Giannis, va a llegar Robert Williams y va a hacer la pantera de Boston. ¡Ven para acá!
Que tú saltas mucho, pero yo también. Y vienes cansado de avanzar sobre Horford, que defiende muy bien. Esa es la diferencia. Y esa es la configuración. Ya está. Y que tire triples. Si está tirando el 16%, que lo siga tirando. O sea, que tire lo que tenga que tirar. Venga, tire usted. Cada triple que tire va a ser una buena jugada defensiva por parte de Boston. La defensa es diferente totalmente a la de Nets, perdón. Y Nets tenía todo en ataque para hacerle daño a la defensa de Boston. Y nos la ha hecho, ¿eh? En defensa nos ha hecho daño. Con los secundarios, con los triples abiertos. Porque no podíamos llegar a Durán a hacerle 2 contra 1 tan afuera como sale Durán. Era un planteamiento defensivo mucho más difícil que, en mi opinión, el de Giannis. Porque Giannis ya sabemos lo que le pasa. Y Giannis es que, pues, si le quitas la zona, Giannis se convierte en un 70% Giannis. Y no digo menos porque no lo sabemos, porque a veces ha incluso resarcido de esas. Para empezar, tenemos que ver a un Giannis que llevamos sin verlo tiempo. Que es el Giannis que vimos en playoff el año pasado, jugando mucho más al poste. Va a jugar mucho más al poste, a ver ahí lo que puede hacer. Y ahí la experiencia de Horford también es importante. Pero bueno, no quiero tampoco entrar tanto a esa eliminatoria porque todavía no ha acabado de cerrar el Milwaukee Bucks. Ahora después, si queréis, hacemos una predicción de eso porque la veremos el domingo, si no me equivoco. Pero al final del análisis de toda la serie Celtics-Nets, ¿vale? Quiero hablar de otra cosa de Celtics y de Nets. En este caso es una cosa personal de Ben Simmons. Ben Simmons, que iba a debutar en el partido cuarto, al final no debutó, decía que tenía problemas de espalda. Luego al día siguiente dijeron que no era problemas de espalda, que es que tenía problemas mentales y no se sentía fuerte mentalmente. Y decía Simmons, o le dijo eso Simmons al equipo, que ese dolor que tiene en la espalda era por estrés mental que se le dirigía hacia la espalda. O sea, que los problemas eran mentales y le afectaban físicamente. Esa fue la argumentación de Ben Simmons, a lo que los Nets dijeron que estaban decepcionados en su momento. Y aún así, las últimas filtraciones es que todavía esperaban que Simmons, después de muchas pruebas psicológicas, después de mucho entrenamiento, después de todo, diera ese papel determinante, tuviera esa determinación para por lo menos debutar esta temporada y jugar minutos restringidos. No se vio eso y no ocurrió eso. Por lo tanto, bueno, quería preguntaros qué os parece eso, sobre todo primero a Simmons City, porque es tu jugador, pero parece que tu jugador pues es más cagado que el copón bendito. Hay mucha gente que se indigna con los... Es que dice problemas mentales. Y parece que si yo ahora digo, tengo problemas mentales, entonces ya me va a defender todo el mundo. Y me parece bastante injusto y bastante hipócrita ponerse en esa posición. Coño, yo creo que aquí hay que analizar, independientemente de lo que sea o no sea, no lo tenemos delante, no nos va a escuchar, no es que no le va a llegar este programa. Por lo tanto, creo que tenemos que ser honestos con lo que sabemos, ¿no? Y con lo que ha demostrado durante todo el año, porque ya no es que no nos creamos a Ben Simmons, es que ha dicho 27 versiones durante toda la temporada, se sabe que está denunciando para sacar más pasta, hay mil cosas asquerosas detrás de esto que ha hecho. Él fue el que se negó a jugar al principio de temporada, él fue el que no quiso admitir que sí que necesitaba tiro exterior cuando le preguntaron hace ya, esto me estoy remontando más años, ¿eh? La primera polémica que tuvo Simmons es que le preguntaban, ¿por qué no vas a mejorar el tiro? Y dijo, a mí no me hace falta eso. No necesito tirar de tres. Eso fue lo primero que polémico que se generó alrededor de él. Primera falta de capacidad crítica. O sea, porque a mí el problema que tiene no es mental. Es individual, es de capacidad crítica. No admitir que la has cagado, coño. O sea, que la has cagado, tío. O sea, no pasa nada, todos lo hemos cagado, coño. Solo hay que admitirlo. Hay veces que cuesta más, yo también lo sé. Hay veces que cuesta admitirlo. Hay veces. Pero hay que conseguir llegar a admitirlo. Pero es que la de Simmons se ha convertido en la del lobo, ¿no? En la de que viene el lobo, macho. Ya no te creemos, tío. Ya no puedo creerte. De principio ya no te creíamos casi. Pero es que ahora ya ni tu fan más real te cree, coño. Yo no. O sea, yo no, dime, Simmons. Yo no lo creo. Yo, además, esto ya lleva tiempo. Yo ya sabes que soy crítico con él. Bueno, lo sabéis todos. Yo no lo creo ya desde que estaba en Filadelfia. Las tonterías que de espalda que dice, de mental, no le creo desde Filadelfia, ahora menos aún. A mí el problema que veo es que se ha querido borrar porque veía la pintada de cara y ahí, yo, a mí no me ven en cancha, yo no estoy, a mí no me van a mirar, ¿no? Pero se equivoca, porque para mí el problema grande que tiene ahora, para mí, es que ahora mismo es un fracasado. O sea, lo peor en la vida, Fran, es que es un fracasado. Pero no fracasado porque te salgan mal las cosas. Porque tú puedes ir a la cancha y que te pinten la cara. Pero si lo has intentado, yo soy el primero que te digo. Tío, a la siguiente te sale o ganas, pero lo intentas. Y para mí eso es un fracasado. Pero un fracasado es... Para mí, una persona que no intenta en la vida nada,
que prefiere no intentarlo por fallar, eso es un fracasado. Yo prefiero perder, yo pierdo. Pero me ve luchar en cancha o por lo menos intentarlo. En cualquier cosa de la vida, sea un trabajo, sea un deporte, lo que sea. Y este tipo es un fracasado. O sea, hay que decírselo así a la cara. Eres un fracasado porque no intentas nada. Encima estás ganando dinero sin hacer nada. Y aquí ahora ha habido como dos versiones. Primero ha sido la espalda y ahora han dicho que era mental. O sea, aquí me parece que están intentando, pues... No, ha llegado un momento en el que estaban criticando el tema de la espalda porque, ¿cómo va a ser que te duele la espalda si justo antes te estaban diciendo los médicos y los Nets que ibas a debutar en el cuarto? O sea, no tenía sentido que ahora te doliera la espalda. Entonces lo que han hecho es mezclar las dos cosas para quitarle palos a Simon, porque parece que es que como no para de decir es que se meten conmigo. Entonces lo que han llegado al momento de decir que no, es que es lo mental, los problemas mentales, lo que le afecta a que le duele la espalda. O sea, joder, es darle un giro perfecto a la historia para decir es que yo tenía razón. Siempre tiene razón, macho. A mí, personalmente, decepcionado porque, no sé, yo creo que están asesorados por los abogados que le dirán, mira, si dices esto, tal, no te pueden quitar dinero, te van a quitar solo esto, tal, y están pensando solo en el dinero y tal. Oye, que dentro de lo que cabe, si solo piensas en el dinero, que me parece bien, ¿sabes? Pero yo creo que te debes, tío, al deporte, es tu trabajo, en sí, a ti te pagan por jugar al baloncesto. Te han firmado un contratazo, no sé, tienes fans, no sé, yo creo que en el mundo hay más cosas, ¿no?, que le rodean, que solo pienses en el dinero y en cobrar, y oye, mira, si no juego, ¿sabes?, y me pagan igual, oye, tampoco está mal, ¿sabes?, o sea, me parece penoso, pero esto es lo que yo digo siempre, que si no cambian un poquito el tema de los contratos, va a haber casos como estos, o sea, gente que le da igual, están ahí, ganan dinero y... Es una pena porque ya no tiene una ciudad un poco decepcionada, ahora tiene dos en la que está también y yo no sé el futuro de él, porque ahora mismo Nets, yo no sé el futuro que va a pasar con Ben Simmons, pero ahora mismo para tradear a Simmons ahora sí que no lo tradeas, ¿verdad? Porque ahora estás viendo que el jugador no quiere jugar en ningún sitio, o sea, huye de jugar. No sé si, yo no sé si en este caso puede ser que haya sido por miedo en playoffs, pero en general, porque al equipo llegó en febrero. O sea, no es que digan, no, es que tenés miedo a playoffs, vale, te lo puedo comprar. Pero desde febrero hasta ahora no ha querido jugar porque no le ha dado la gana tampoco. Porque si hubiera intentado poner un poquito en dinámica de equipo y tal, coño, juegas, aunque sean unos minutos de suplente o lo que sea, para entrar en dinámica de equipo. Que eso es lo que planteaba, de hecho, su equipo. Porque había gente que decía, ¡buah, vuelve Simon, le van a ganar a Boston! ¿Cómo? Claro. Si no ha jugado todo el año. O sea, era obvio que no podía jugar 40 minutos. O sea, que tendría que jugar lo que correspondiera que tenía que jugar. Y los Nets querían ponerlo un poquito. Quería que jugara unos minutitos, o sea, 15, 20 minutos. Que me extraña es, de no jugar de febrero aquí, que se llegó a decir que iba a debutar en playoffs. Es lo que yo no entiendo. Un tipo que no juega en nada en todo el año, porque no es de febrero aquí, es todo el puto año sin jugar. Te metes en playoffs a jugarte, o sea, a cubrir a Tatum. ¿Sabes? O sea, te metes ya a lo más, a cubrir al mejor del otro equipo, ¿no? Sin dinámica de competición y sin nada. O sea, aunque esté bien físicamente y tal, no estás en cancha hace un año que no estás. Con lo cual, la competición no la tienes. Entonces a mí, no sé, pero bueno, como lo decían, que iba a debutar y tal, no digo que me lo creía, pero digo, bueno, a lo mejor se ha estado preparando para venderse en medio. Pero claro, no entendía bien, no era normal la situación. Y el futuro ya es lo que yo te digo. Ahora el futuro yo no sé qué va a pasar. Porque es un tipo que si no quiere jugar... Es que no sé si este tío en octubre del año que viene quiere jugar. Cuando empieza la temporada. Es que yo lo dudo, Frank. Aunque no le duela la espalda y haya mejorado sus problemas mentales que dice que tiene. Que tiene es peor. Lo que tiene en la cabeza es peor que los problemas mentales. Ya te lo digo yo. Que no sé si es curable. Porque este, ya te digo, es una persona que no quiere mejorar ya como persona, ya no como deportista. Porque lo que está demostrando es lamentable, ¿no? Lo siguiente. O sea, yo quiero ver al jugador, pero la persona, bueno, yo no sé si este tipo está capacitado para evolucionar. Porque claro, si uno no quiere, es como se dice, si uno no quiere, no evoluciona. Por mucho que te intenten ayudar y tal, ya puedes hacer milagros. No tiene que poner de su parte. Yo si ha ido al psicólogo, el psicólogo se lo habrá dicho, la primera cita. Si pones de tu parte, yo te puedo ayudar. Ahora, si tú no quieres poner de tu parte, ya no volvemos a tener ninguna cita más. O sea, sí, es lo que está diciendo Braserito. Hasta que no acabe todo el tema de los juicios, este tío no va a jugar.
Claro, no, no, no. Tengo claro. Queda claro. Lo tengo muy claro. Me han preguntado por ahí. Me han preguntado por ahí. Si no, si Simmons hubiera jugado en Boston, sería el jugador que más odias. Hombre, entraría en un rol en el que odiaría. Sí, yo no soy Simmons City, A mí no me hace eso, hijo puta. Y se ríe en mi cara, como fan, ¿no? Como fan. Porque yo soy periodista y soy fan. Soy las dos cosas. Pero en esta parte soy fan. Como cualquier persona. Y vienes, te ríes de mi equipo, te ríes de mi gente. Y encima te voy a... ¿Qué? Cómeme los huevos, tío. Pero no, no sería más que a Kyrie Irving, porque es que Kyrie Irving viene de antes. Kyrie Irving troleaba, perjudicaba y jodía a mi jugador favorito. No sé si de la historia o por ahí, LeBron James. Entonces ya está bien, hostia, que venía absolutamente sobrevalorado. De hecho, los niveles de marketing y sobrevaloración que tiene Kyrie Irving sobrepasan por con creces a los de Simmons, ¿eh? Simmons ha tenido menos recorrido también en la liga. Y por eso se ha caído más rápido. Pero la sobrevaloración con Kyrie es de tal nivel que hace una temporada 27 puntos de meterle 4 partidos buenos a Magic, a Piston y a Houston Rockets, y ya la gente lo vuelve a poner al nivel de Stephen Curry. O sea, váyanse usted a tomar por el culo. Kyrie Irving es un jugador muy bonito de ver y menos eficiente que McCollum, ¿sabes? Y menos eficiente que CJ McCollum. O sea, CJ McCollum tira más de sus equipos que Kyrie Irving de toda la puta vida. Ha hecho más cosas en lo individual que Kyrie Irving. O sea, Kyrie Irving, concepto 1, una puta mierda. Sí, fue muy contundente. No, tampoco. Contra Boston el año pasado también fue un mierda. Fue el peor del Big 3, de Kevin Durant y James Harden. El año de Boston, miraron las estadísticas y os querréis arrancar los ojos. Este año, os queréis arrancar los ojos. Año tras año en playoff, desde que no está con LeBron, se ha comido un mierdón Kyrie Irving. Eso es porque es malo. O sea, porque es un jugador... muy bonito, muy estético, muy tal, pero cuando las defensas aprietan, tanto bonito y tanta gilipollez y tanto giro de que sobra, no sirve de nada, porque pierde eficacia. Y eso es lo que es Kyrie Irving. Por eso odio a Kyrie Irving. Antes de luego ya llegó el pisotón, el dejarnos tirados, lo que luego hubo el daño personal, ¿no? Por eso siempre digo que el único jugador que odio de la NBA se llama Kyrie Irving. Porque, por ejemplo, la gente me decía, odias a Ingram. No, a Ingram no lo he odiado en la puta vida. A Ingram no me ha hecho nada. Ingram es un tío que hace su juego y tal, y que era malo, y que ahora no es malo, ¿sabes? Que ahora es buen jugador. Pero yo lo que odiaba era, en todo caso, la sobrevaloración que se le daba de proyección cuando no había ni un ápice todavía en ese nivel. Ha llegado al final. Le ha costado, ¿eh? Le ha costado llegar a lo que estamos viendo al Ingram actual. Le ha costado de cojones. Pero ha llegado. Quizá entraríamos al debate de si era el pick que fue, que es donde yo más debatía, ¿vale? Que no tenía que haber salido tan alto. Y sigo pensándolo, que no tenía que haber salido tan alto. Para empezar, en ese mismo draft estaba Jamal Murray y estaba Jaylen Brown, que son bastante más en la liga que todavía Brandon Ingram. Lo que pasa es que las carreras son muy largas. Pero esa es la historia, ¿vale? Yo, a mí me da coraje el overrate que decís, la sobrevaloración, y eso es lo que me genera. Que a veces se confunde con el odio, no, pero me genera rechazo. Me genera rechazo esa sobrevaloración extrema a veces. Con Lillard me ha pasado mucho más que con McCollum. Lillard, todo el mundo infravalorado. Y luego querían ponerlo a nivel de Curry. Había partidos que estaban a nivel de Curry. Es como lo de Ja Morant y Trey Young ahora, que va a empezar a haber debate. Trey Young es buen jugador, sí, pero es que Ja Morant le gana en todas las facetas del juego, menos en tirar de fuera. O sea, en todas las demás, en defensa, en robos, en rebotes, en rebote ofensivo, en movimiento de fuera de balón, jugando por encima del aro, en todo lo demás. En playmaking le gana a Trey Young, vale, pero tampoco es tan sumamente leve que me da igual. Me da igual, prefiero tener a Ja Morant. Sobre todo porque defensivamente no te va a suponer lo que te supone el amigo Trey Young, ¿vale? Lo que te supone el amigo Trey Young. Entonces, para mí pasa lo mismo. Trey Young es buenísimo, claro que sí, y Damian Lillard también. Pero son jugadores que dependen del juego para afuera. Y del juego para afuera, o te llamas Stephen Curry, o el juego para afuera, me cago en el juego para afuera. De hecho, vosotros sabéis que yo la mayoría de las críticas que le he hecho a Tatum es por el puto tiro de tres y es por el puto abuso del tiro de jumpercito. ¡Vete para adentro, hijo puta! ¡Vete para adentro! El baloncesto se juega debajo de la canasta. Y ahora no hay pivots tan contundentes como para jugar por otro sitio. Entonces, si puedes, penetra. Aunque valga 2 puntos, si puedes, penetra. Vas a sacar faltas, vas a sacar posiblemente a lo mejor 3 puntos, vas a sacar muchas más cosas. Así ha dominado LeBron James y así dominó Michael Jordan. O sea, no dominaron con el triple y son los dos mayores dominadores de la historia del baloncesto. Entonces, no me jodáis, tirar del puto 2. Y por eso Tatum este año es mucho mejor, porque es mucho mejor penetrador, mucho mejor.
Nastasa, ¿qué decir de esto de Simo y sus problemas mentales? Yo, sorprendentemente, tendré que defender a Simo porque... No tienes que defender a nadie, sé honesto. No, estoy completamente de acuerdo en todo, pero me parece que es algo que la gente no entiende normalmente. Y es que cuando se ríen de ti una vez, cuando se ríen de ti otra vez, cuando se vuelven a reír de ti, a lo mejor ya no es culpa de ese, sino del que se lo estás permitiendo. Es decir, si a mí me dan por culo, vuelve y me vuelven a dar por culo, me vuelven a dar por culo porque lo estoy permitiendo, coño, es que ya se están riendo de ti demasiadas veces. Es decir, lo de Ben Simmons es algo que, cuando ocurrió en su momento en Sixers, es criticable. Qué vergüenza, no puede pasar. Pero cuando lo vuelve a repetir y lo vuelve a hacer, que no juega, ya no es culpa de Ben Simmons, es de la puta gente que permite que lo haga. Es decir, que puto Brooklyn le permita, y no solo le permita, le defienda y le esconda y le ayude, es lo que a mí más me duele. Es decir, que nadie lo menciona aquí. Es decir, que Ben Simmons es un desgraciado, lo sabemos, pero lo sabemos de hace mucho. Lo sabemos de antes de que lo fichase Brooklyn en el traspaso. El problema es que llegue, tú traspases a James Harden para traerte a Ben Simmons, que por mucho que yo defienda que está muerto, James Harden sigue teniendo un nombre y sigue siendo James Harden, traspasas para traerte a un tío que no juega. Pero ¿cómo coño le permites que no juegue porque le duele la espalda, porque tiene problemas mentales? Que no es problema del chico, que el chico ya sabemos que es tontito perdido. Que es tu culpa, puto Brooklyn, por permitirle no jugar. Déjale sin puto sueldo. Múltale y que te pague por no jugar. No me jodas, ya no es que no le pagues todo el sueldo, ya es que le tiene que pagar él a ti por no jugar. Que está incumpliendo un contrato. Que es que... un niño mimado. Ben Simmons es un niño mimado. ¿Qué pasa? Que si lo sigues mimando, va a seguir siendo un niño mimado. Déjale, coño, que le metele un palo a ver si deja de ser un niño mimado. Porque si al niño mimado le sigues mimando y le sigues mimando, va a seguir igual, no va a cambiar. ¿Cómo esperamos la gente en general que Ben Simmons cambie? Se lleva años sin cambiar y los clubes no intentan cambiarlo. Entonces, ¿cómo queremos que cambie? ¿Por qué le seguir diciendo Ben Simmons es un desgraciado? Lo que tiene en la cabeza es muy mal. Sí, sí, te damos razón, pero ¿cómo esperas que cambie si nadie hace nada? El tío ya vemos que no va a cambiar, él por sus propios medios no va a hacer nada. A él si le dejas no juega. Pues que venga el puto equipo y le diga, juegues, coño, que si no juegas te vas a la puta calle. Que no voy a tener 20 y pico kilos ocupados en un tío que no juega. Pero bueno, como Brooklyn se lo permite, que siga así. Y seguirá así mientras se siga riendo, es que es así. Sí, me sorprende que todo el mundo... A mí hay una cosa que no me cuadra, ¿no? A mí hay una cosa que no me cuadra, no sé si me escucháis. Y es que Nets le haya permitido desde febrero hasta ahora no jugar. O sea, se supone que le está pagando el sueldo a partir de febrero los Nets, ¿no? Yo no entiendo. Y está haciendo lo mismo que en Filadelfia. En Filadelfia no se lo han permitido porque están por vía judicial. Y en Brooklyn se lo van a permitir. Eso no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Luego, otra cosa que quería comentar, que es muy importante para entender lo que está haciendo Simmons. Que no chilla, yo, coño, que si te digo algo no chilla, cojones. Que hay una puntualización a lo que has dicho, cojones. A lo que estabas diciendo de lo de Simmons, que no sabían que no entiendes que lo ficharan sin que jugar, sin que sabían que iba a jugar o no iba a jugar. Por cierto, así contesto también al chat. Ellos sabían, o sea, cuando tú traspasas sí que hay unas pruebas físicas que tienes que pasar. De hecho, por ejemplo, Bol Bol se dejó de hacer porque no cumplía con los registros físicos que había que hacer necesarios para que pasara las pruebas, ¿vale? Entonces se echó para atrás ese traspaso. Simmons cumplía con los requisitos físicos y también Harden para hacerse ese traspaso, ¿vale? También estáis hablando del tema... ¿de quién gana o no pierde ese traspaso? Harden, Simmons, ahora no gana nadie, ¿no? Esa es la conclusión que ahora tiene la gente. Yo creo que no. Yo creo que los Sixers han ganado. Yo creo que los Sixers han ganado. Digo, si no llegan a hacer el traspaso hoy, creo que serían peores, ¿sí? Yo creo que serían peores. Sí que tendrían a Seth Curry, sí que tendrían más profundidad. Pero creo que serían peores equipos porque estarían menos aprovechados los millones, ¿no? De que corresponden para el equipo y Harden te da en sumatorio más cosas. No está dando lo que se esperaba, pero te da más cosas. Yo creo que ahí sí que ganaron. De hecho, yo creo que si no llegan a hacerlo, tarde o temprano, con el subidón que estaba pegando el este, lo mismo Toronto le adelantaba, ¿eh? Lo mismo Toronto lo hubiera adelantado. Y en vez de ser cuarto contra quinto, es quinto contra cuarto. Así que yo creo que hicieron bien ese traspaso. Y los Sixers, ganen o pierdan, va a ser un fracaso. O sea, si pierden va a ser un fracaso. Pero a ellos les salió bien. El de Nets no le ha salido nada bien. Aunque mejoraban tremendamente el equipo. Pero claro, es lo que dice John. Que quien esperaba, ni ellos esperaban, que no iba a jugar en todo el año. La ha hecho la cama.
Pues seguramente por cosas extradeportivas económicas. Y ahora sí, perdona yo. No, pero es que decía eso, pues que a mí, yo lo que no entiendo es, vale, te hemos fichado, pero el equipo le tiene que haber hecho un plan de recuperación para por lo menos jugar en playoffs. O un poquito antes de playoffs. O un plan de recuperación. Como han tenido todos los jugadores, como ha tenido Doncic, se ha lesionado y fíjate, ya ha vuelto. Y esto es lo que quería decir. Los grandes jugadores de la historia, Jordan, Doncic, todos, han estado jodidos y han hecho todo lo posible por jugar, incluso jodidos. O recuperarse antes de tiempo, como ha hecho Robert Williams, etcétera, etcétera. Porque el valor del jugador, el mayor valor del jugador es cuando juega playoffs con su equipo y puede afrontar los playoffs mínimo con sus compañeros para que salgan reforzados de alguna manera e intentar llegar a lo máximo que pueda llegar el equipo en playoffs, porque es por lo que tú vales en teoría. Se supone que Durán vale lo que vale por lo que ha hecho en playoffs, por lo que ha hecho no solo en la regular season, sino hasta donde ha llegado, donde ha intentado llegar, como todos los demás, aparte de su calidad, eso lo sabemos. Pero es que lo más importante son los playoffs y debía haber un plan de recuperación para antes de los playoffs poder jugarlos y ganarse así esto, el respeto, etcétera, etcétera. El respeto de sus compañeros, el respeto de la franquicia, el respeto de los aficionados, de la NBA y de todo el mundo. No se la ha ganado. Ha sido una puta mierda. Entonces, todo el proceso, para mí, la culpa la tienen los Nets por no haber hecho todo ese trabajo que tenían que haber hecho con el jugador. Es que si os fijáis, lo único que ha cambiado de cuando estaba en Sixers, cuando está en Nets, es que va a la cancha vestido de calle. Lo único que ha cambiado, que vaya al banco y se sienta con los compañeros, hace alguna gracia y tal. Sus vestimentas están de llamar la atención. Bueno, en el último partido ni siquiera estuvo sentado, ¿eh? Que eso ya, te añadió más. Se borró del último partido para estar de calle en el banquillo, porque sabía que los propios aficionados le iban a chiflar. O sea, es vergonzoso. Es una vergüenza. Es que no fue por eso. Eso lo sugirió, de eso tengo información. Eso lo sugirió la propia franquicia, los Nets, para que no le esto. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Los Nets qué están haciendo con Simmons? ¿Por qué lo protegen tanto? Es que no lo entiendo. No lo entiendo, la están cagando porque ellos están pagando la pasta para nada. Para nada. Para nada, eso es verdad. Pero que eso, que al final es una situación complicada. Es una situación complicada. Vamos a hacer otra cosa. He anunciado ya que vamos ahora con un tema. Este tema es hiriente. Aviso que este tema es hiriente. Aviso, amigos y fans de Kevin Durant. Toca darle palos a Kevin Durant. ¿Por qué? Porque a las estrellas se le dan palos, ¿vale? Aunque no sea solo culpa de Kevin Durant, esto no es culpa de Kevin Durant, yo lo tengo clarísimo, creo que a Kevin Durant se le ha hecho una defensa extraordinaria, pero sí que para mí se ha demostrado una cosa, y es el cambio generacional. Lo llevo diciendo por redes ya un tiempo, hoy me han llamado, creo que hoy, ayer, no, hace ya más, antes de que pasara este 4-0 me llamaron loco. De hecho compartí por redes a un tío que estaba obsesionado con que jugara Juancho en Boston, con... decía nada más que gilipolleces, la verdad. Que si racismo de Jaylen Brown, que nosotros aquí estamos de cachondeo siempre con ese tema, pero coño, o sea, el que lo crea es de enfermo un poco, ¿eh? ¿El qué? Jaylen Brown es negro, decir que pasa es racismo. Es racismo hacia los blancos. Como nosotros aquí siempre estamos de cachondeo con el racismo que le tiene Udoka a Pritchard, pues yo qué sé, creo que se lo tomó literal ese chaval o algo. Pero la cuestión. La cuestión es que el tema de Durant y su legado, pues hay que hablarlo. Y el cambio generacional, yo lo dije ya y me trataron de loco y creo que se está demostrando. O sea, ¿van a dejar o se van a retirar siendo malos LeBron, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook? Ya sí, un poquito más malo. Pero todos los jugadores estelares están cayendo. O sea, Durant... Estos playoffs de Durant han sido, vamos, históricos. Esto no lo hemos visto nunca en Durant. A Russell Westbrook, lo de su año ha sido impepinable. Y ya es el segundo año casi que es impepinable. Stephen Curry ha bajado sus porcentajes de forma estrepitosa comparado con su carrera. Damian Lillard había bajado sus porcentajes de forma estrepitosa y estaba metiendo 20 puntos por partido. James Harden ya lo estamos viendo. Bajada de porcentaje, bajada de número, bajada general de juego. LeBron ha mantenido números,
pero son números en parte vacíos, no ha conseguido trasladarlos a victorias. LeBron le hemos visto ganar, y esto lo digo siempre, ¿eh? A LeBron le hemos visto ganar metiendo 27 en vez de 30 por partido como ha hecho este año, y con al lado jugando jugando Hill o jugando jugando gente muy mala, tío, o sea, jugando gente muy mala en ese equipo, ¿sabes? Adrian Hughes, bueno, equipos malísimos, y ganando con LeBron, y este año no lo ha conseguido. Y Durán, lo que ha pasado en todo el año al Trantran, cuando parecía que estaba, se lesiona, porque las lesiones son parte de esta prejubilación, ¿no? Es que empiezan a llegar a lesionarse más constantemente. A LeBron también le ha pasado, se ha lesionado más. Curry también se ha lesionado más. Harden también se ha lesionado más. Y el propio Lillard se ha retirado a mitad de temporada. O sea, que las lesiones empiezan a hacerle daño, ¿no? A jugadores que nunca se han lesionado, sobre todo en el caso, por ejemplo, de LeBron. Hay un cambio generacional. Y eso está afectando. Partiendo de esa base, que para mí es primordial, en cuanto ha afectado o va a afectar lo que ha pasado con Durán este año, también el pasado, nuevos fracasos, y a Durán se le empieza a decir, igual que LeBron tiene también sus cosas, porque a los mejores siempre tienen sus grititos, ¿no? A Stephen Curry, que si no tiene finales MVPs, que si no clutch, que si no sé qué, a LeBron, que si le Mickey, que si finales perdidas, que si no sé qué, y a Durán le empiezan a llamar el señor de los cero rings, de los cero rings. O sea, el señor de los cero anillos, ¿no? El sin anillos, le llaman a Durán, ¿vale? Que, por cierto, ha vuelto a las cuentas Barner, ha habido por ahí un chocas, le han dicho que se ha vuelto a hacer cuentas secundarias para autodefenderse, que si jugaba solo, que si no sé qué. Se ha peleado con Charles Barkley por Instagram, diciéndole que él tenía mejores equipos y que no ganaba, bueno. Y sigue con esas historias, ¿vale? Entonces, sé todo el contexto, chicos, no os volváis locos de... Que si estaba solo LeBron, que si no sé qué. Yo cuento con que está solo, pero LeBron solo ha metido a equipos peores en playoff y ha ganado anillos y ha llegado a finales. O sea, LeBron ha hecho lo que le ha salido a los cojones cuando ha podido hacer lo que le ha salido a los cojones. Cada vez hace un poquito menos porque cada vez, además, es un jugador más exterior, menos dominante por dentro que era lo que hacía antes. Que te cogía, te hundía la cabeza y te metía la canasta debajo y 2+1. Era lo que hacía de toda la puta vida. El legado de Durán, ¿creéis que se ve repercutido con este segundo fracaso y que cada vez se acerca más a parecer que nunca va a ganar un anillo sin estar en los mejores, en el mejor equipo de la historia? Nastasa. Yo creo que más que empeorar su legado, deja más claro el verdadero legado que tenía. Porque ya había gente que lo decía, de que Kevin Durant no ha hecho nada sin estar en Warriors, Kevin Durant sin un equipazo es fracaso tras fracaso. Yo creo que lo que hace es que la gente... que no tenía esa visión, o no tenía ese punto de vista, o que no pensaba eso, empiece a unirse más gente a ello. Es decir, ha reforzado una visión que ya se tenía de Kevin Durant, que no era unánime, pero que con cosas como estas se reafirma y cada vez hay más gente llegando a ser más unánime. Y es que, si tú has estado pocas temporadas en la NBA y solo has ganado con un super equipo, puedes decir que solo has ganado con un super equipo, pero aún te quedan años. A Kevin Durant le quedan años. Tiene 30 y pico años ya, tiene una lesión grave, no te quedan oportunidades. Lo que has ganado ha sido con los mejores Warriors de la historia. Sin ellos no has hecho nada. Es decir, o con los mejores Warriors de la historia, o con Oklahoma en su momento, con Harden y con Westbrook. Es decir, que el tío, con incluso en Brooklyn, sigue siendo un equipazo y tampoco gana. Es decir, es un jugador que no ha ganado. Es un jugador que, hechos, no ha ganado. Es decir, como primera espada, como referencia principal, no gana. Y eso son hechos. Es decir, yo creo que más que empeorar su legado, lo que ha hecho es reafirmar ideas que ya tenía la gente y que haya más gente unida en esa idea de que el tío no gana si es primera espada. Sinceramente, no creo que haya empeorado. A lo mejor algo sí que puede empeorar, pero no creo que se haya sustanciado. Ahora vamos a hablar de dónde es la posición de Durán, ¿vale? Hoy lo he estado hablando, no sé con quién ha sido, por Twitter, que lo ponía top 15, top 10. Top 10 a Kevin Durán, y a mí me parece que es una barbaridad, pero bueno. John, ¿qué me dices tú? Del Durán y su legado, los dos fracasos consecutivos, el no conseguir nada sin Stephen Curry. Jugó una final, es verdad, eso es parte de su legado. Jugó una final muy jovencitos, pero era un equipazo también, con Ibaka, con Russell Westbrook, con Harden. Prácticamente tres. ¿El qué? ¿Alguna vez ha jugado con equipazo? Siempre ha tenido equipazos. Durán ha tenido. Durán no ha sido como LeBron en Cavs. O sea, LeBron en Cavs jugaba como una mierda. Luego cuando vino a Miami sí que tuvo lo mismo que Durán. Y cuando acabó de Miami volvió a Cavs y tenía un equipazo. Pero se deshizo y bajaron el nivel jugadores que dejaron de ser buenos, como Kevin Love.
y otros que se fueron y que salieron muy mal las cosas, como lo de Isaiah Thomas o Derrick Rose o Dwayne Wade. Dime, dime. Mierda, me refiero a segundas espadas claras, que no era un equipo de superestrellas, que tenía un Middleton como segundo mejor jugador, que no tenía un Harden, que por mucho que yo defienda que Harden es una puta mierda, Harden es mejor que Middleton. Sí, sí. Y lo ha sido en la historia. No. Tenía jugadores muy, muy top. O sea, el peor compañero que ha tenido, el peor compañero que ha tenido como segunda espada se llama Kyrie Irving. O sea, es así. O sea, no, Kyrie Irving. Ahí estaba Harden. Que estuviesen lesionados o no, pero el equipo tenía los dos. El nombre estaban ahí los dos. Sí, sí, eso sí. Eso es cierto. Eso es cierto. No sé. Y ni se ha atrevido a intentar tirar del carro solo. Es alucinante. Ya. Porque la diferencia es que la River, para empezar, tiene más anillos, tiene más finales, si no recuerdo mal. Y en aquella época, coincidió Michael Jordan, que sería LeBron, y coincidió Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar. O sea, estamos hablando de que en aquella época era la mayor época de los mejores de la historia jugando juntos. O sea, solo hay una época mejor que la actual. Y no por rendimiento deportivo, porque ahora mismo es mejor el básquet, sino por lo que había en ese momento de jugadores buenos. Y es la época de Magic y Larry Bird. Por eso Larry Bird se mete tan arriba con 3 anillos, y por eso Magic Johnson está tan arriba con 18 puntos por partido, sin meter 29 puntos por partido. Esa es la diferencia, ¿vale? Porque esa NBA, eso sí que era imposible ganarlo. Era una locura, ¿vale? Esa es a donde voy. Y también estaba Kareem Abdul-Jabbar. O sea, estamos hablando de que 2 de los 4 mejores de la historia, y luego Larry, que fluctúa entre el 7 y el 5 para la mayoría de los profesionales, expertos y la mayoría de la gente. Pues hostia, es que es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad si añadimos también a Hakeem Olajuwon, que también está en algunos top 10. O sea, es exagerado. Por ejemplo, LeBron no se ha encontrado con eso. Se ha encontrado con Curry, también Kobe, pero son un perfil más bajito, ¿eh? Son un perfil un poquito más bajito. Y es brutal. O sea, esa NBA es impepinable, que es la mejor racha histórica de talento que ha habido. Cuidado con la que viene, ¿eh? Cuidado con la que viene, porque se nos está juntando Durán, LeBron y toda esta gente, que van a seguir siendo buenos hasta que se retiren, con los Doncic, Tatum, Jokic, Embiid y compañía, ¿eh? Cuidado, porque vinimos hacia una mezcla de generaciones que es exagerada, ¿eh? Es exagerada, pero eso es otro vienen debate. Jugadores, ¿eh? Vienen Chets de la vida, que no vienen tampoco mal. Pero eso más adelante. Eso será más adelante. Cuando esos empiecen a destacar, quizá Tatum, con lo joven que es, está acabando, ¿eh? Quizá Tatum está acabando cuando eso empiecen a destacar, porque eso llega... Tiene 24. Cuando pasen 6 años, que estos tíos tienen 19, ellos tendrán 26, 27 años, que es su prime. Y Tatum tendrá 31. Puede ser que está acabando, Natasa. Algunos jugadores acaban a los 31, 32. O sea, que puede ser. No lo creo, pero bueno, vamos a ver. Durán, legado, John. Bueno, a ver. Dos cosas. Una, por un lado, a mí no me gustó, por ejemplo, que Durán se fuera a los Warriors y crear ese super equipo. Yo creo que eso le ha lastrado a posteriori, como pues eso, que no era capaz de ganar él solo o crear su propio equipo, sino que se apuntó a la narrativa esa de que era el equipo más de Curry que de Durant, ¿no? Eso por un lado. Segundo, yo creo que Durant nunca ha tenido el karma a su lado, ¿no? Que siempre que ha intentado hacer algo, pues ha tenido mala suerte. Por un lado, el primer año que llega a las finales, pues la mala decisión de Oklahoma de no renovar a Harden y seguir con aquel equipo, que era un muy buen equipo, el de Oklahoma, pues eso le lastró pues en los siguientes años, ¿no? Y por eso se fue a jugar con los Warriors. Y luego, cuando ficha con los Nets, le pasa lo mismo, ¿no? Coge y se lesiona. Estuvo también ya lesionado en Warriors, pero luego justo se va a los Nets y al poco rato se lesiona. Y luego, por último, lo que le ha pasado este año, junto con Irving y con Harden, ¿no? Que no ha tenido mucha suerte en su carrera deportiva cuando ha intentado hacer algo por su cuenta, ¿no? Cuando con sus propios jugadores, con su propio equipo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que para mí el karma no está a su lado. Y luego, por otro, pues bueno, el año en el que ganó, pues bueno, pues para mí era el equipo más de carry que de él, ¿no? Y no mérito de él.
Ahí lo dejo. A ver, él tenía su mérito, él era parte del equipo fundamental y fue el que determinó la diferencia entre los Warriors y el equipo de LeBron. Esa era la diferencia, pero sinceramente creo que hubo suficiente diferencia para que, por ejemplo, Brandon Ingram ahora, Paul George, desde luego Kawhi Leonard, el propio Harrison Barnes, creo que también hubieran supuesto esa diferencia. Porque Harrison Barnes, el que estuvo muy mal en aquellas finales que lo sentenciaron en Warriors y no le quisieron pagar, ese Harrison Barnes era un chiquillo. Era un chiquillo al cual se le responsabilizó en exceso. Pero ese chiquillo luego volvió a ser mucho más estable. Mucho más estable. Y a día de hoy es un súper tirador de triple. O sea, de hecho diría que tirando de triple abierto catch and shoot es mejor que Kevin Durant, Harrison Barnes. Entonces yo creo que con Barnes también hubieran ganado, sinceramente. Creo que hubiera sido mejor Barnes al siguiente año. Creo que hubiera sido más estable en el triple y creo que hubieran ganado igual. Creo que con Siakam lo pones ahí y hubieran ganado. Creo que básicamente con todo ese equipo hubieran ganado porque era un equipo superior al de LeBron. Y LeBron jugaba, no jugaba solo, pero jugaba con muchas dificultades. En defensa con muchas dificultades, tenía que tirar muchísimo el equipo, desgastarse mucho. Luego tirar demasiado desgaste de juego también para él en ofensiva. Y los otros no. Los otros jugaban de memoria, tirando tiros abiertos, catch and shoot y demás historias. O sea, sin embargo, cuando se ha enfrentado Kevin Durant a LeBron en las mismas condiciones, en las condiciones en las que Russell Westbrook se pegaba con Kyrie Irving o con Dwayne Wade, el otro se pegaba con no sé quién, el otro se pegaba con no sé cuál, y se podían enfrentar de tú a tú, real, LeBron y Durant, bueno, se ha comido la chorra de Durant, o sea, se ha comido la chorra de LeBron año tras año, tras año, tras año. O sea, eso ha sido así siempre. De hecho, hasta llegar a Warrior, esto de que decimos de papá, que nos gusta mucho decir el papá de no sé quién, el papá de no sé cuál. Hasta llegar a Warrior era el papá LeBron. O sea, era el papá de Durant año tras año tras año. En defensa le crujía. Le crujía. O sea, era increíble. De verdad os lo digo, ¿eh? Poneros por aquella final, le crujía. LeBron hacía lo que le salía de las narices. Totalmente. No es lo mismo tener que dedicar toda la ofensiva tú por tu parte y ser la espada principal y que el juego recaiga en un 31% de uso en ti, como pasaba en esos Thunder de Durant, a pasar a tener un 26 o un 27 o un 25 de uso y que el juego no recaiga sobre ti, sino que juegue alrededor de tu grupo, porque recaía un 25 en Curry, recaía un 25 en Durant, recaía un 20 en Klay Thompson y un 15 en Draymond Green. Se repartía. Entonces, no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Esa es la historia. Pero bueno, volviendo al legado, Simon City, ahora vamos a hacer una predicción, bueno, una predicción no, una posición de dónde ponéis a Durán. Y os voy a poner otros ejemplos de otros jugadores, ¿vale? De otros jugadores que podríamos asemejar al nivel de Kevin Durán en la historia, ¿vale? En la historia. No hablamos de picos. El pico de Kevin Durán ha sido muy bueno, ¿eh? En los momentos más altos de Kevin Durán, para mí es mejor que Curry. Pero no se juega solo a uno. No se juega uno contra uno. Se juega 5 contra 5 y Curry sí que hace mucho mejor a sus compañeros. Entonces, por eso Curry ha quedado mejor en la historia. Por eso Curry es Curry. Por eso el equipo de Curry gana y gana y gana. Porque Curry hace mejor a sus compañeros. Y Kevin Durant no. Kevin Durant te gana a él. No hace mejor a sus compañeros. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Eso es lo que te iba a decir yo. Que es un poco. Hablar de Durán es un poco jodido porque depende de lo que te guste ver en la cancha. Porque yo lo veo eso, que es muy individual, que es muy bueno anotando, no lo puedes parar, es como pegarte con una pared. O sea, muchas veces te sientes impotente delante de Durán porque él te puede ganar partido solo. Pero Y es ¿cómo más que no lo ha parado? Boston lo ha hecho. Pero a mí, ¿Qué? ¿Lo ha parado a Boston? mí, coño, hoy no, pero se le ha visto que ha ganado partidos solos y se le ha visto, sabemos quién es Durán. Pero ya ponerlo tan arriba en su legado, en un top 10 histórico, a mí me parece exagerado. Exagerado, Que cuanto menos, porque es un Simoncity, es jugador. una evolución, ¿eh? Los jugadores cambian. Ya, Durant pero. ha sido un jugador imparable. Ahora, no Bueno, porque lo sea, porque la definición de imparable hace que al haberlo parado Boston ya no sea imparable. ya, bueno, pero porque ha salido. Chicos respetados en el chat, por favor. Podemos debatir si lo ha sido alguna vez. Alguna vez ha sido un jugador imparable, se puede debatir. Pero lo A ha ver. parado Boston, aunque ya no es jugador imparable. No, pero es que el problema es ese. Es que si se habla de legado, es que Durant ha sido imparable mejor más antes que ahora. Pero yo no te digo porque lo haya parado Boston.
Te digo que es un jugador que lo que acaba de decir Frank es verdad. No hace mejor a sus compañeros. Y te pongo tres ejemplos. Curry hace mejor a sus compañeros. LeBron hace mejor a sus compañeros. James Harden, cuando está bien, hace mejor a sus compañeros. Este tipo juega para él muchas veces. O sea, es un poco anárquico. Es igual que Irving en ese sentido. Juega un poquito para él. Lo que pasa es que este es tan imparable cuando está en modo on fire que dices, hostia, y todo el mundo se queda sorprendido cuando ve a Durant cuando gana un partido él metiendo 50 puntos. Pero para mí ponerlo tan arriba, y a mí los dos anillos que ha ganado, los ha ganado los Warriors, que era un super equipo, y claro, él ahí muchas veces estaba liberado, porque Curry les había dado las pelotas para que él estuviera liberado, Draymond le hacía el juego sucio a la defensa, o sea, estaba en un rol ahí que decía, yo aquí soy el amo. O sea, hay gente, como he visto en el chat, que Edu, que no, es que Durant es mejor que Curry. No, es mejor que Curry, Edu. Lo que pasa es que estaba en una dinámica, en un equipo, que Curry le decía, tú vas a hacer esto y vas a estar de puta madre, vas a anotar, vas a estar más solo, porque van a estar pendiente de mí, pendiente de Clay, pendiente del otro, y aquí se juega pasando el balón y aquí tal, y entonces estás en una dinámica que la hostia, Durán ahí es la hostia. Pero cuando él está solo en otro equipo, con otros jugadores, no hace mejor a sus compañeros, no lleva a ganar como líder a sus compañeros, a mí es la duda que me genera. A mí cuando se dice que Durán es tan, tan bueno, top, top, tal, pues yo qué quieres que te diga. Yo me he visto partidos de Durán y no me parece que sea para decirle... Yo digo como jugador completo, ¿eh? Individualmente se podría analizar como hay gente que piensa que es el mejor anotador de la historia. Eso es otro debate. Hablamos como jugador en general, no es un jugador que a los jugadores les... No es un líder que te lleva a ganar. Te va a ganar partidos porque es muy bueno y solo. Muchas veces te gana, porque es más sobrado. Pero claro, mira contra Boston. O sea, te ves que no le ha salido bien la eliminatoria y los demás, bueno, los demás que no se esperen, que no los va a encontrar. Juega como a un piñón fijo y si le va bien, bien, y si no, no. Y también llegó, como dice Fran, a finales esas de Oklahoma, que tenía un equipazo alrededor. No, para quejar de no, joven. No se parece tanto, ¿eh? Están diciendo en el chat que Tatum se parece a KD. No se parece a KD. No, Tatum defensivamente es muy superior a KD. Muy superior, claro, a KD. Y en la penetración es muy superior a KD. Muy superior a KD. O sea, tiene peor tiro de media distancia. Es un jugador que es el jumper. Es irregular. Es más irregular que Kevin Durant. Pero como jugador, a la evolución hacia donde va o hacia donde tiene que ir, es otra historia. Es un jugador, se está convirtiendo en un jugador que tira triples difíciles, que tira triples como tiran las estrellas, de estos que son una mierda de tiro, como ayer metió varios Edward, por cierto, Anthony Edward de Wolves, metió varios así, son tiros de mierda, pero ellos son muy buenos y los meten. Pero esos tiros, y luego penetrar y doblar. O sea, la capacidad de asistencia que está desarrollando Tatum tampoco la ha tenido Kevin Durant. Entonces, para mí son dos jugadores diferentes. Y todavía no sabemos cuál es el pico de nivel de este hombre, de Tatum, porque es un jugador que está demostrando año tras año que tiene mucha evolución, que Kevin Durant llegó y ya no estableció más. O sea, llegó a un pico de nivel, de 30, muy rápido además, y ya no hubo más, ¿sabes? En ese caso sería más comparable con Doncic, no en el juego, porque en el juego tampoco se parece, sino en la evolución. Llegó en 2-3 años, en 2-3 años estaba en su nivel y ya se estableció así siempre en la liga hasta llegar. Y Tatum todavía no lo sabemos. Para mí todavía, este nivel que estamos viendo ahora en playoff, que es un nivel defensivo tremendo, 30 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias es lo que está haciendo, es el pico más grande que tiene Tatum. Y para mí es el pico que puede llegar a hacer. No sé si el año que viene, no sé si es el siguiente, pero para mí ese es el Tatum que tiene que haber. Eso no ha sido nunca Kevin Durant. Ni de coño. Yo lo veo, pero Fran, yo a Tatum lo comparan con Durant, yo sí que le veo más jugador de equipo. O sea, lo veo más en dinámica de grupo, de hacer mejor a su compañero, aparte que la defensa que aporta, yo creo que pasa mejor el balón. No sé, yo veo una diferencia. No digo que sea mucho mejor, o sea, que sea mejor Tatum que Durant. Digo que es como... No, y tiene más riqueza táctica. Tiene más riqueza táctica, tío. No, y el bote, el bote de balón. ¿Vosotros creéis de verdad que bota el balón igual Tatum que Kevin Durant? Nah, no. Lo más claro de Tatum es la organización. El tío organiza que da gusto, ¿eh? Pasar un alero ahí. Tiene Q. Siempre lo decimos, sí, que el listo era Brown, pero que en la pista el listo parece Tatum. O sea, es así.
más variedad en el juego. Es más completo, o sea, es más un perfil cerca de LeBron que un perfil cerca de Durán. Lo que pasa es que él llegó a la liga tirando porque jugaba en Catch and Shoot, pero se parece más. Es una evolución como LeBron, ¿eh? ¿El qué? Que cuando se haga mayor, en plan 33 años, se vuelve un jugador de 11 asistencias. Hombre, no creo. No creo. No creo. No creo. Ya, Fran, te lo cuentas. Ya, bueno, sí, este año en playoffs está saliendo en ese sentido. Pero yo creo que ahí todavía. 25, Fran, cuando estaba por ahí por Miami haciendo 30 puntos, ¿tú pensabas que iba a acabar haciendo 11 asistencias? ¿O 12? No sé cuántas hace. Para mí sí puede ser mejor que Durán, ¿eh? Para mí sí puede ser mejor que Durán, está en sus manos, ¿no? Está en las manos de Doncic o de Tatum ser mejores que los mejores, de siempre. Está en sus manos, porque son los mejores de la NBA actuales, o sea, están en su momento. Eso hablo del legado, hablo del momento, hablo de los cambios generacionales, y son los que llegan, son los que están ahora. ¿Quién iba a decir que en la lucha del MVP, en los últimos 2 años, está Jokic, está Embiid y está Giannis? Y no está Harden, no está LeBron, no están otros. Que alguno dirá, bueno, pero lo ha rozado a Terio Nube. Sí, pero no está. O sea, me explico. O sea, Tatum ha estado, Jamoran ha estado, Doncic ha estado, Devin Booker se ha metido ahí al final. Y los otros han sido los tres que son los que están nominados. Y no han estado los otros. Eso es un cambio generacional claro, Totalmente claro. Yo es lo que opino, Fran. Igual suena un poco hater de Durán, pero es que yo lo que he visto de Durán es lo que me ha transmitido, lo que le digo. O sea, yo ya aquí un día dije que mucha gente se llevaba las manos a la cabeza. Como jugador, aunque ahora Harden está mal, me parece muchísimo mejor que Durant como jugador. O sea, o como ha sido, como antes. Porque ahora está hecho una mierda ahora mismo es casi mejor Durant. Y eso que está eliminado. Pero como jugador completo y que hace jugar al equipo, que te lleva al juego del equipo, tiene su playmaking, tal, Harden hace mejor a su compañero. O sea, es que para mí eso es determinante. Cuando comparamos jugadores unos con otros, tienes que ver lo que te da el jugador. Lo que pasa es que Durán es tan bueno cuando se pone a anotar que te gana partidos él solo. Y no es casualidad. Pero si tú analizas al jugador y es lo que le está pasando. Yo no sé en Nets el futuro cómo va a ser. Pero es que solo ha ganado al lado de Curry. Es que esta es la realidad. O sea, es la realidad. Y al lado de Curry porque, claro, estaba en un contexto que no podían estar todo el rato encima de él. Como están ahora si están en otro equipo, porque es muy bueno. Porque estaban encima de Curry, encima del otro, y entonces él jugaba ahí, bueno, como en el patio de su casa, ¿sabes? Con menos defensa, y entonces es letal. Entonces sí que te revienta. Es que hubieran ganado los Warriors, no sé, hasta que se hubieran cansado de jugar. Porque es imposible pararlo cuando está arropado. Pero claro, lo que tú dices, cuando ha estado cara a cara con LeBron, con las mismas, más o menos las mismas piezas, con dos equipazos y tal, nunca ha podido ganar a LeBron, o sea. No sé, y siempre se le pone, yo creo que a Durán se le pone siempre muy, 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 muy arriba, tío. Y no sé, yo no lo compro. Hombre, con Harden no hubiera sido más difícil, Bruno, ganar, porque el nivel defensivo hubiera bajado. O sea, no solo porque por el mítico misticismo de lo mal que defiende Harden, sino porque es un jugador más bajito, es más lento. Bueno, no es que sea más lento como tal, pero la envergadura, la capacidad de paso que tienen, ¿no? La longitud de paso es peor para defender en el sistema de Warriors, que necesitaba otro alero. De hecho, el plus que... ¿El qué? Que Brooklyn defiende ahora, que me he perdido. No, estoy hablando de los Warriors de aquel momento, que si con Harden hubieran ganado igual. La cuestión es que con Harden quizá también hubieran ganado, pero para mí hay más dudas porque al final lo que necesitan es un win. Ha sido llegar Wiggins a buen nivel y han vuelto a buen nivel. O sea, es así de simple. Mira que es malo Wiggins. Pero Wiggins ha vuelto, se pone, es capaz de defender al héroe y ya está. Aunque es claramente peor que Durant, pero hubiese ganado igual los Warriors. De hecho, ahí están, ¿no? Ahí están y pueden, y para mí son favoritísimos a llegar a la final de la NBA. Entonces, oye, pues ha sido eso. Luego que sí, que ha crecido Jordan Poole y la polla que me queráis decir, pero al final Wiggins ha dado un contexto defensivo que puede defender al héroe y ha vuelto Iguodala. Y han fichado a Otto Porter y han conseguido unos wins, que es lo que no tenían en los últimos años, sinceramente. Eso y salud, que tampoco la tenían. Y Klay Thompson, que ya está también. Pero ¿qué es lo que hay? Que lo que necesitaban era un win más que un ese. Posición de Kevin Durant en la historia, ¿vale? Posición en la Kevin Durant en la historia.
Detrás de Anteto, lo tengo clarísimo. Detrás de Anteto lo tengo también yo clarísimo. O sea, me da igual los anillos. O sea, esta es la muestra de que los anillos no siempre son lo que marcan. Porque, lo vuelvo a decir, Kobe Bryant tiene 5. Y para mí Kobe Bryant no está en el top 10. Y si está desbrozando el top 10, si acaso. O sea, si queréis lo hacemos, lo hemos hecho mil veces. Si la gente quiere poner a Durant top 10, Anteto es top 7. Está flipado todo. A ver. Vamos a sacar primero los 10 primeros, si os parece. ¿Os parece? Siempre, ¿no? Venga, vamos a hacerlo de siempre. LeBron y Jordan. En ese orden, amor. Hostia, he escrito. Bueno, LeBron, es que no lo puedo escribir aquí, mierda. Lo voy a escribir en el blog de notas. Lo escribes en el chat. No, lo he escrito en el chat, pero vamos. LeBron, Jordan. LeBron, Jordan. Luego Magic. Karim. Bird. Aquí ya, estos son los fijos. Luego ahora Shaq. Por a mí, Shaq Duncan. Sí, Shaq. Shaq Duncan. Yo con Larry, también. Yo pondría a Duncan antes que Shaq, posiblemente. Yo pondría a Larry antes que Duncan. No, Larry está. Es LeBron, Jordan, Magic, Karim y Bird. Esos son los 5 primeros. Y luego Shaq Duncan. Shaq Duncan, lo tengo claro también. Ahora mismo llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltan 3. Faltan 3. Dir no es muy arriba, ¿no? Para Dir es muy arriba. Faltan los viejos de los anillos, ¿no? Los típicos. Falta Russell, que yo creo que deberíamos ponerlo porque tiene 10 anillos. Yo no, ya no sé ni cuántos tiene, tío. No lo sabe ni él, no ha perdido la cuenta. El otro grande de Los Ángeles, ¿cómo se llamaba? Will Chamberlain. Will Chamberlain. O sea, no, para mí Chamberlain está por detrás. Pero lo tengo que meter. Pero va detrás. Para mí está antes Olajuwon. Olajuwon está antes de Chamberlain. No sé qué opináis vosotros. Para mí está antes porque ganó 2 anillos en la época dorada, la que estábamos hablando, ¿no? La época dorada con Jordan ahí, sí, su puta madre. Ganó 2 anillos. Entonces, para mí en esa época estaba. También estaba Shaq, por cierto, en esa época. A ver, Russell, Robinson, Duncan, Olajuwon. Angelo Russell ahí, top 10 de la historia. Cuidado, Chamberlain, yo ponemos a Hakim, ¿no? Hakim y Curry, ¿no? Curry. Y a Curry no vas a meter. Curry, para mí está el quinto. O sea, el 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10. Así se me queda a mí. LeBron, Jordan, Magic, Karim, Bird, Shaq, Duncan, Russell, Hakim, Curry y Chamberlain. Chamberlain. Así se me queda. Yo a Chamberlain lo echaría para atrás y pondría a Kobe 11. Pues eso. Kobe 11. Chamberlain 12. Y a partir de aquí, Curry ya lo he puesto en el 10. Wade es más puesto, ¿no? No me lo he perdido. ¿A quién? A Wade. Ya está puesto. Wade, no, Wade mucho más atrás. Wade mucho más atrás. No estás a. No es top 15. Las trenes de Wade son para top 1, tan tranquilo. O sea, después de Kobe he puesto a Chamberlain, pero creo que es modificable. Creo que es uno de estos que va a perder el puesto tarde o temprano, porque es que Chamberlain tiene récord increíble en un baloncesto de mierda en el que dominaba físicamente como le salía de los cojones. No había una reglamentación que fuera justa y encima perdía. Es que era un loser. Era un loser en época en la que dominaba. O sea, tú explícame a mí como un tío que metía 53 puntos por partido perdía. O sea, pues perdía, ¿eh? Llegaba a Bill Russell y le miraba en la cara. Y ahora por aquí entran los siguientes factores. Entra la posibilidad de Kevin Durant, entra la posibilidad de Giannis, entra Dirk Nowitzki, entra Kevin Garnett. Y escucha, y Kawhi Leonard, ¿no? Y Kawhi Leonard. Los voy a escribir, ¿vale? Para ver lo que sale. Kawhi, KD, ¿qué más hemos dicho? Anteto, Dirk, Garnett. Ah, hostia, Irving. Irving va antes. Irving va después de Chamberlain. Están diciendo en el chat. Irving va detrás. El más grande de los Sixers. Y Alexia Thomas no ahí con 2 títulos. ¿Qué dicen? Tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quién? Isaiah Thomas. Pero tú lo has visto jugar. Sí, sí, pero que no, pero que estamos hablando de otra historia, tío. Que es como si quieres meter ahora a. ¿Quién te puedo decir? A Harden, ¿sabes? Lo que pasa es que Harden con título, ¿sabes? Como si quieres meter a Harden o a Wade. Es un insulto eso, no. Irving, Julius Irving, sí, tenía que meterlo, 100%. Vale, ahora mismo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Ni top 13. 15 siquiera. 13. Para mí, el siguiente es Dirk Nowitzki. Más que nada porque ha acabado la carrera. Tiene el anillo más grande de la historia. Para mí el Teto está por delante. No, una polla, Anastasia. No. O sea, le ganan anotación. Le ganan anotación extraordinaria. Ha jugado más finales. Ha ganado un MVP de las finales, un ese igual que Anteto. Tiene un MVP. No sé, ¿no? Y tiene muchos más puntos, muchos más totales, mucho más todo. ¿Y a Karim habéis metido? Karim está al cuarto, por favor. El cuarto. Vale. Sí. Estás modo abuelo, ¿eh? No te enteras de nada, ¿eh? Está muy difícil, ¿eh? No sé dónde puedo meter a Durán. Anteto es lo que está diciendo y estoy totalmente de acuerdo. Anteto, Joki y Doncic creo que acabarán por delante de Dirk. Pero todavía no lo están, es que no lo están todavía. Entonces, ¿a Dirk lo has puesto por delante de Julius? Dirk para mí, no, para mí el 14, Dirk. Para mí el 14, Dirk. Para mí el 14, Dirk. Y lo que tengo ahí. Hostia, y Robertson también. Oscar Robertson. No, Moses Malone no. Moses Malone es top 20. Moses Malone no es. Y Stockton no empezaría ya a entrar por ahí. Stockton se va al 20 y tantos. Stockton se va al 20 y tantos. Primero va a Carmalón. Y Bob Cousy no. Bob Cousy es muy viejo, tú. Pero era buenísimo. Sí, pero es que la época de antes vale menos. Es como Chamberlain, era Dios, pero es lo que hay, ¿sabes? O Russell, que tiene 27 anillos, pero es lo que hay. O sea, son jugadores que hoy en día serían más malos que Que Cornet. Le pasará eso a Jordan, ¿eh? Que será una época tan. Hombre, igual. Vamos a ver. Jordan lleva ahí ya perenne un tiempece, ¿eh? Y LeBron igual, ¿eh? Yo creo que el nivel de Jordan y LeBron es muy hardcore, ¿eh? Primero que hay que llegar a ser desequilibrante muy pronto. O sea, muy pronto. Y luego, encima, mantenerte durante muchos años. Es muy difícil lo de Jordan y LeBron, ¿eh? Muy difícil. Irving lo he metido en el 13. Dirk 14. A ver, chicos, no os mojáis, coño. Estamos en el 14. Me falta el 15. El 15. Está Kawhi, está KD, está Anteto, está Garnett. ¿Qué duda tiene? A mí Moses Malone me parecía un top. Pero Moses Malone está top 20. O sea, no llega a estos. A Garnett, por ejemplo. Pero a ver, Moses Malone te cogía, te hacía dobles dígitos, pero no de 10, sino de 20, de rebotes y de puntos todos los días. Si juega Utah, hombre. El ala pivot. Y tiene varios. Char Barkley no está tampoco aquí. Está más para abajo. Que va ya. No, mucho mejor Moses Malone que Char Barkley. Sí, Moses Malone está por delante de Char Barkley. Sí. Por favor. Pero delante de estos no, John. O sea, Kawhi, KD y Anteto se retiran mañana. Mucho mejor Moses Malone que Kevin Durant, para mí. Pero no es así. O sea, objetivamente hablando, no es así. Acaban delante de esos que es Giannis y que es Garnett. O sea, lo único que es debatible es que son, bueno, tanto Kawhi como KD como Anteto, pues todavía no han acabado su carrera, ¿sabes? Y ahí hay una esa que no tal. No lo pienses mucho, Kice, es que yo no lo sé. Vamos a descartar a Garnett, ¿vale? Man, que me duela, porque yo, manteniendo todavía que Kawhi y KD no se han retirado y Anteto, ¿sabes? Y se devaluará más la carrera si no consiguen hacer cosas de ambos, de los tres, de hecho, aunque Anteto tiene todavía, pues, está en prime. Yo pongo casi siempre puesto el 15 a Garnett, ¿vale? Pero entiendo que estos tres están por delante cuando se retiren casi al 90% de posibilidades, 90-95%. Sí, Garnett ya está más adelante. Garnett está el 7 o por ahí. 6-7 está Garnett. 6 seguramente. O sea, Garnett no, Duncan. Duncan está el 6 o por ahí, el 7. No he puesto las posiciones exactas, he puesto a los que son los mejores. No estoy teniendo en cuenta las posiciones. Más allá de a partir del 10, que sí que está más gasto. Dime. Ya abriríamos debate porque para mí es LeBron, pero bueno. Bueno, sí, LeBron. Claro, es que no quiero tampoco pararme tanto. Te dicen Malo y piensas en Carl, no en Moses. Es Moses y Carl están en el mismo, aunque Carl no ganara el anillo. ¿Vale? Están en el mismo tier, ¿no? En el mismo tier. Vale, el 15. Yo pondría a Kawhi Leonard. Para mí, Kawhi Leonard es el que tiene más legado que los otros. Sí.
Hombre, tiene más anillos, tiene DPOIs, tiene tres, ¿o no? O dos. ¿Cuántos tiene? No, un anillo como jugador especialista defensivo ahí en los Spurs. No, no, como un anillo que ganó el final MVP. O sea, tiene dos finales de MVP. No, y... pero lo ganó por defender. Y meter también puntos y tiró un 40%+ en triples y fue Dios, el puto cabrón. Yo sin duda no hay. Tener en cuenta también longevidad y es un jugador que se ha acabado ya que ni juega. Kawhi un anillo lo ganó con Duncan y Parker. Unas finales que medio equipo estaba lesionado y Kawhi un anillo tal. Kawhi no es más que Durant, no jodas. Este sí que estaba solo. Gary Payton por Pierce. Eso es más atrás, Luis. Hostia, mucho más atrás, ¿eh? Bajada de nivel ahí considerable. De hecho, Isaiah Thomas, que me he metido antes con John, está por delante. Está por delante de eso. Durant no ganaba ni en sueños el anillo en Toronto. A ver. Aparte de los menosprecios que estáis pegando, ¿vale? A unos a Kevin Durant, otros a Kawhi, otros a tal. Kawhi tiene la narrativa negativa de que no. Es que llevamos ya mucho sin verlo. Entonces eso pesa. Eso claro, pesa. No tiene carrera ya porque no juega. O sea, pero jugando poco ha ganado mucho. O sea, sí, sí, pero es que. Para sí, no es un poco el puto Jordan de la época. Es un puto. Es un cabrón, llega el cabrón, juega dos años, vuelve, gana otro anillo. Hombre, tiene que ¿dónde pones a un tío que tiene dos anillos? O sea, Nicolai, a Garnett lo pones el 14 o el 15 o el 16. Claro, pero es que Anteto está por delante, igual que Anteto está por delante de Kawhi. Según tú, aquí. ¿Y Kobe y Bryant cuántos anillos? Incluso no gana defensores del año ni MVP, pues te juegue. Hay que penalizar también, ¿no? Fran, tú no eres defensor de darle palos a los jugadores que se reservan en regular season, que no juegan, que no sé qué. Pues coño, valóralo como tal, que el tío no juega en regular season, es decir, que es una vergüenza. Que se esfuerce. Vale. Hay que penalizarle, ¿no? Que juegue solo dos años. Lo mismo pasa con Garnett. Un tío que solo ha jugado dos años al máximo nivel en regular season, no merece estar tan arriba. Por mucho que ya gane esos dos años, pero lo mismo pasa con Kawhi. Ya, pero es que los dos anillos de Kevin Durant me valen verga. Es que no todos son playoffs. Tienes dos anillos, Kawhi, vale. Tienes dos MVP de las finales y todo. Muy bien, Kawhi. ¿Y regular season qué? Que la NBA son 80 y... Bueno, contando playoffs, pueden ser 90 y pico partidos. Para mí los anillos de Kevin Durant valen verga, chicos. O sea, lo siento mucho. O sea, si hubiera ido Kawhi ahí, lo hubiera ganado. Y tendría ahora cuatro. ¿Sabes? Entonces, o cinco, porque... No hubiera ganado Toronto, ¿no? Esos anillos. Entonces, diría así. No me valen. O sea, me valen para. Porque, joder, estamos hablando de los 15 mejores de la historia. O sea, mira dónde ponemos. ¿Dónde ponemos al puto Kevin Durant? Pero, si tengo que elegir los títulos de Kawhi, que para empezar tiene aquel de Toronto, que me parece brutal. Y dos finales en MVP. Sin ningún robo, porque no le robó a Curry uno. También cuenta. Que también se juega regular season. Y ha sido de peor y tres años o dos años el amigo Kawhi Leonard, metiendo veintitantos puntos por partido. ¿Sabes? O sea, jugar en los dos lados de la cancha es más difícil. Si juegas solo en uno, coño, tú has jugado baloncesto. O sea, si juegas solo ataque, pues, mucho más fácil, ¿no? Si juegas defensa y ataque. ¿El qué? Yo era eso que defendía un poquito también, Pedro. Ya, pues eso. Si no defiendes, te cansas menos y en ataque eres no, más coño, efectivo. Todo defiende, pero que no era la especialidad, coño. Que un poco de reservismo sí cabía. Yo pongo a Kawhi, tío. Que no, que ya Anteto está por delante de Kawhi. No, sí, pero si Anteto ha ganado un anillo, Anastasia. Si cuenta decepciones por decepciones, los playoffs, son un anillo. No, tío. ¿Regular season también? Sí, pero si es que aún con regular season todavía no ha llegado. Da igual, y. Sí, los MVP también cuentan. Ahí está. Vale, regular season, ok. Gana en regular season el amigo Anteto, pero en playoff, con el de Toronto y además dos anillos, se lo mea, joder. Tú imagínate a Anteto con dos anillos, sí, tío. Eso es por ahora, que uno tiene 32 años y el otro tiene 27. 32 tiene cago ya. ¿Qué? 32 tiene que haber. Y luego. ¿Carmelo no puede estar delante de Durán? Aunque no haya ganado un título. ¿Carmelo delante de Durán? No, que va. Joder. Tiene coño. Ahí a muerte. Tiene 30 años, Kawhi, cabrón. Digo, 32, tío. 30 años, Nastasa. O sea, le quedan por lo menos todavía dos o tres anillos a Kawhi en su prime. No, eso sería un jugador normal. Kawhi que no juega. Ah, bueno, eso es otra historia. Eso es otra historia. Es un chaval, es más joven que yo, el cabrón. Que va.
Pongo a Kawhi. A ver, vamos a votar. Nastasa pone a Anteto, no hace falta preguntarle. John, ¿tú a quién pones? A Malone. ¿Anteto o acá a Leonard? La mayoría estamos entre Kawhi, Anteto o KD. Son los tres. Yo pongo antes Anteto. Anteto, ojo, dos Antetos. Estoy con Nastasa. ¿Y tú, Chimo City? Yo tengo diferencias, estoy haciendo otro tipo de baloncesto y a mí me interesa cómo está funcionando la NBA. O sea, nadie, o sea, para mí Anteto es el último. Para mí Anteto está detrás de Kevin Durant y de Kawhi. Y lo ponéis delante, o sea, hostia. Es que no, para mí vale mucho, pero valen mucho más los anillos, tío. Te argumente, déjame que te argumente. Anteto ha estado evolucionando desde el minuto uno que ha llegado a la NBA. Durant no ha evolucionado nada. Es lo mismo que llegó a la NBA. ¿Me explico? Entonces, pues yo le doy mucho más mérito a eso, a la progresión y a la mejora. Sí, me dice. La gente pone a Kevin Durant por encima de Kawhi y Anteto. No ha ganado, Kevin Durant. Quiero ganar nada. Simon City, dime algo, tío. Convence a la gente. No, yo Kawhi de largo, ya te lo he dicho. Entonces, yo largo. Pero como Fran es un dictador de mierda, va a poner lo que le salga. No, estoy haciendo una votación para tu información. Se llama democracia. Es que yo creo que ante todo va a ganar más cosas todavía. Yo sé que eres Putin, tío, porque por cercanía Rumanía está más cerca. Entonces, pues. ¿Qué pones eso, güey? Que yo te conozco. ¿El qué? Lo que pasa es que tu democracia es lo mismo que hacen en Venezuela. Y tú votas, no, hola. La gente va a votar, pero no va a servir de nada su voto. Fran va a poner lo que le apetece. Ustedes son prisioneros del momento. Los anillos, a ver, anden. Los anillos son los que marcan la diferencia entre esta gente tan buena. ¿Sabes? Obviamente, los no sé cuánto de Bill Russell los perjudica el contexto de cuando eran ganados. Pero los actuales no tienen tanto contexto. Sí, los de Kevin Durant, por ejemplo, tienen un contexto. Sí, los de. ¿Quién te puedo decir? Kobe, los dos primeros, tienen un contexto en los que él era un jugador bueno, pero era Shaq Dios. O sea, era Shaq el que marcaba la diferencia. Entonces, esos tienen contexto. El de Shaq, que ganó con Dwayne Wade también. Pero los anillos cuentan. Por eso Kevin Durant se puede meter en esta pelea. Si Kevin Durant estuviera con cero anillos, sería un jugador top 20. Estaría por ahí con Karl-Malo. O sea, pero está un salto por encima porque tiene dos anillos. O sea, y luego ya a partir de ahí no ha hecho nada más. Entonces, esa es la historia. Claro que vale. Para mí son determinantes los anillos en esta. Por eso lo que me hace una vergüenza es que Durant esté por delante de los otros dos. Me parece una vergüenza. Yo sinceramente, que pues se ponga Kawhi por delante me parece bien, es decir, es debatible y aceptable completamente, es decir, es opiniones, pero que la gente intente poner a Durant por delante ante esto es que no ha visto que Durant fracasa, coño, que lo estáis viendo. Mira, que no gana, que es incapaz de ganar y solo ha tenido equipazos. Y es que no es que diga lo que dijo Simon City, que no lo interrumpí porque no quiero interrumpirle, que dijo, hemos visto que no puede hacer ganar en un equipo peor. No, es que no ha estado en un equipo peor. Es que es incapaz de jugar, solo ha jugado en super equipos. Que la gente me diga qué equipo, cuál es el peor equipo de Durant. Que son los Brooklyn Nets el peor equipo de Durant. Estos Brooklyn Nets que están sin Harden son el peor equipo de Durant. Y ya pasó en primera ronda. Y ya ha entrado en play-in. Es decir, es una vergüenza. A ver, me está diciendo aquí dónde está. Que me ha llamado la atención. Solo KD tiene contexto. No, tiene contexto Kawhi. Lo que pasa es que el contexto de Kawhi es positivo. Porque ganó un anillo con Toronto que no se lo esperaba nadie. Ni Rita la cantadora. Vale, ni Rita la cantadora le daba a ganar ese anillo. Tiene contexto Anteto. Contexto negativo. Porque el anillo de Anteto del año pasado estaban cojos todos los equipos. O sea, estaban cojos todos los equipos. Dime el contexto negativo de Kawhi. Es que es un tío incapaz de jugar en regular season. Que no tiene consistencia. Lo mismo. Ya, sí, y lo hemos dicho. Y por eso se mete en ese debate. Si no, no tendría debate. Porque uno tiene anillos de mierda. El otro tiene un anillo medio de mierda. Nada más. Y el que tiene más cosas en playoffs, que es donde más importa y donde se marca la diferencia y los legados, pues es Kawhi Leonard. Pero en regular season es lo que le mete Anteto ahí. A mí una cosa que me llama la atención de Kawhi es que antes se recupera antes de los playoffs y jugaba. Ahora ni eso. O sea, yo no sé si es que tiene una desmotivación de ya jugar al baloncesto y que se preocupa más por su
por su salud y por su salud principalmente, y que ya lo tiene prácticamente ganado por lo que ha ganado y ya está. Yo creo que Kawhi está desmotivado. En los últimos años no está dando el rendimiento que debía de dar. ¿Quién? ¿Kawhi Leonard dices? Joder, este año ni se ha recuperado para los playoffs. Pero escúchame, los últimos dos años. El penúltimo año hizo 27 justo puntos por partido en regular season, 7 rebotes, 5 asistencias. Con 38% en triple y 47% en tiros de campo. En 57 de 60, coño. O sea, 62 creo que hubo esa temporada. O sea, prácticamente lo jugó todo. La temporada de 28 años. La del año pasado jugó 52, que también fue más corta, ¿no? La temporada, creo. O sea, jugó 52 partidos. Hace dos temporadas se jugó casi completa. 72 partidos. 72, bueno, se jugó casi toda. Perdió 10 partidos o por ahí. Más o menos lo que se ha perdido Tatum este año, tío. Y la del año antes se perdió 20 partidos. ¿Sabes? Que es también. Pues tampoco es tanto, ¿sabes? Es una cosa medianamente normal. Entonces, hizo 25 puntos por partido, 6,5 rebotes y 5,2 asistencias en 30 minutos. Yo qué sé. Sí, pero este año missing. Este año sí. Pero es que se había operado del cruzado, tío. Se había lesionado el cruzado, una lesión de un año entero. Kevin Durant se lesionó un año entero hace dos años, tío. O sea, esto es algo normal. Hay futbolistas que se recuperan en seis meses, están jugando en seis meses. Ya. Se lesionó en la final de Kawhi. Pues entonces quiero decirte, eso es lo que le pasó. Y empleó desde... En San Antonio, no, te voy a poner un dato. En San Antonio, Pau Gasol y toda esta gente pensaban que iba a jugar a los playoffs para ayudarle y al final no jugó y por eso lo traspasaron a Toronto. Y fue una cagada porque el propio Popovich se desilusionó de su poca implicación y su poca ganas de participar con el equipo en los playoffs. Sí. Y al final se ganó el traspaso. Se ganó el traspaso. Quiero decir que esto ya viene de atrás. Que se quería ir, igual que se ha querido ir todo Dios de cada uno de sus equipos. Es que esto ya es la ley de vida. O sea, casi todos se quieren ir. Pero Kawhi Leonard desde el último año de playoff con San Antonio Spurs hasta la actualidad, hasta el último año con Clippers, promedia en playoff en cuatro temporadas, nunca irse en primera ronda, ¿vale? Siempre competir. Y 29,4 puntos, los 8,6 rebotes, 4,5 asistencias, 2 robos por partido, un tapón. Con 57% de tiro efectivo, 38% en triple y 51% en tiro de campo, que corresponde a un 56% en tiro de 2. Esto es animal, o sea, animal de bellota, lo de Kawhi, ¿vale? Animal de bellota. Y solo hace dos faltas defendiendo élite. O sea, que por ejemplo a Tatum, una de las cosas que le ha costado un poquillo es controlarse con las faltas, ¿sabes? En defensa. Pues este tío hacía 2,3 de media, Kawhi Leonard. Es que Tatum no defiende, Tatum pega palos, igual que todo Boston. Boston es una máquina de pegar palos. Ya, bueno, ya está llorando antes de que empiece la eliminatoria. Nos espera. La posible derrota de los Bucks va a ser que dan palos los de Boston. Yo solo digo facts, ¿eh? Ahora mismo voy a soltar un fact. Fran tiene dos modos. El modo, a Boston le perjudican con los árbitros, qué vergüenza, nos roban. Lo típico de cualquier fanático de Boston, el chiringuito, dicen lo mismo, de que siempre a su equipo lo perjudican los árbitros. Recordad el año pasado, todo el rato perjudicaban los árbitros son una puta mierda. Y si no menciona a los árbitros, mira los partidos y son Boston dando palos. Vale, también Fran llora. Y si los árbitros dejan pegar palos, no se menciona, no se dice nada de ellos. Que sí, Nastasa, que nos echaron a Tatum sin hacer nada. Sin hacer nada. Conocido por llorar por los árbitros. Lloro por todos los equipos. El otro día le robaron a Memphis y lo dije. Le pegaron un puto robo en el último partido que ganó Minnesota. Que fue exagerado. En este último están llorando por robo, porque le han pitado mucho más tiros libres. Hostia, no te jode, tenían que compensar. Si es que el partido de antes fue un atraco. Dice, no, es que hubo más, le pitaron mejor los partidos anteriores a los Wolves. No te jode, le pitaron anterior porque los Wolves juegan mucho. O sea, perdón, los Grizzlies juegan mucho más físico. Wolves, que hablamos de Boston, Frank, que siempre lloras de los arbitrajes a Boston. Lloro de todos los que les arbitran mal, cuando de verdad les arbitran suficientemente mal, ¿sabes? Entonces esa es la historia. Como no había arbitrajes malos en esta eliminatoria, salvo al final del último partido contra Boston, pues no había ningún lloro. Pero en general se ha pitado bien. Han pitado para los dos equipos. Siempre los Nets han tirado más tiros libres que nosotros, Nastasa. Bueno, no pasa nada. Porque hemos jugado defensa nosotros, ellos no. Bueno, ¿cuáles han sido los veredictos del público? La democracia real. Ya.
Kawhi Leonard, top 15. Por votación. Kevin Durant, top 16. Y Anteto, top 17. Así quedaría. Y el 18 para mí es Kevin Garnett. Luego ya entraríamos con Wes, entraríamos con Carmelo, entraríamos con, no sé, con un montón de jugadores. Ahí sea Thomas, por favor. De Answer. Alan Iverson estaba por más abajo, tío. O sea, Alan Iverson no ha ganado ni a las canicas, tío. Ni en avanzadas estaba, ni en... era un lastre en el porcentaje. O sea, a mí me gustaba mucho y era muy de Iverson cuando Iverson... Cuando Iverson era para engancharte, era como Kyrie Irving. Pero Iverson, en cuanto a historia, tuvo el impacto que con gente como yo, que trajo a la gente a la NBA, pero deportivamente hablando, no hay otros jugadores mucho mejores. Hay otros jugadores mucho mejores. Para mí Malone está por delante de Durant. Y es que Durant no ha hecho nada. No sé. Es que objetivamente no ha hecho nada. Pero bueno. La gente no puede... El propio Pippen delante de Kawhi. ¿Qué dices, Nicolai? ¿Por qué le odiáis a Kawhi? ¿Qué cojones me estáis contando, tío? ¿Qué os ha hecho a Boston? ¿Qué os ha hecho a Boston, tío? O sea, increíble. O sea, no me jodas, tío. Un tío que ha hecho lo que le ha salido de los huevos, tío. Quiero que van a hacer tis anillos solo por la defensa. ¡Qué espectáculo! Eso me llega en Twitter ahí. Bueno, vamos al siguiente temario, que va a tratar de Raptor Caesar. Y aquí... ¡Ay, qué caliente está esta serie! Están 3-2, estaban 3-0 ganando los Sixers, se ha lesionado, recordemos, el amigo Joel Embiid, está jugando con el ligamento del dedo roto, no se va a notar, ahora después hablaremos de si se nota o no se nota. Harden sigue sin dar un paso adelante, está promediando menos de un 40% en tiros de campo, Nastasa, ahora después de tu momento. El milagro de Toronto, le llaman ya. Yo ya lo estoy poniendo por Twitter. El milagro de Toronto. Nastasa, te animo a que tuitees hashtag el milagro de Toronto. Nunca antes se ha remontado un 3-0. Doc Rivers es el único entrenador que ha recibido una remontada de un 3-1. O sea, perdón, tres remontadas de un 3-1. Y ahora podría... Tres veces le han remontado un 3-1 a Doc Rivers. Incluido con Kawhi Leonard y Paul George jugando una final de conferencia 3-1 y le remontaron. Y la ha remontado tres veces. Y esta podría ser la cuarta remontada 3-1. Y la primera vez en la historia que un equipo remonta un 3-0. Porque empezaron 3-0, no 3-1. Lo que pasa es que ganaron ya el siguiente y ya venían del 3-1. Por lo tanto, le están llamando a esto el milagro de Toronto. ¿Crees, Nastasa, en el milagro de Toronto? No. Yo quiero que la gente se suba ya a la Toronto furgoneta, como lo queráis llamar. Pero yo solo lo digo, es decir, podría darle palos a Harden, pero llevo ya mucho tiempo, no ha cambiado nada. Vuelvo a tener razón, as always. Pero yo ya lo dije antes, cuando iban 2-0, buah, qué buenos son. En la semana pasada yo lo dije, cuidado con Toronto. Cuidado, porque con Harden a este nivel, cuidado con Toronto. Nadie me hacía ni puto caso, yo decía... Fran diciendo, esto está terminado, Toronto son unos muertos. Y decía, bueno, ya veremos. Pero bueno, ni caso. Bueno, también dije lo mismo de Brooklyn y me comí una puta mierda. Pero bueno, que en Toronto tenía razón. Dije, cuidado, no ha tenido la eliminatoria, yo confío en Toronto. Y hice bien en confiar en Toronto. Con que yo ya estoy montado, yo estoy al lado del... Es decir, el conductor de la torontonita es Toronto. Y yo estoy al lado de copiloto porque confié en ellos desde el minuto uno. Vosotros os vais uniendo ahora. Pero bueno, yo confiaba en el milagro de Toronto desde el principio. Sí, nunca... Nunca dejé de creer. La esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué opinas de lo que está haciendo Harden? Es que no quiero repetirme, tío. Yo ya lo dije desde hace tiempo, que está muerto. Es decir, que es un jugador para jubilarse. Que no da para más. Que puede organizarte, que sigue siendo un jugador útil. Obviamente, mejor Harden. Mejor este Harden que un jugador que no juega como es Ben Simmons, pero que es un tío que no, que ya no es una estrella de la liga, que aceptarlo. Es decir, que habría que compararlo con Brogdon, habría que compararlo con ese tipo de jugadores, que son estrellitas justas, porque es lo que es Harden ahora mismo. Es decir, no da para más. Es un tío que es un Brogdon de la vida. Asiste bien, tira decente y poco más. Y luego tiro el de dos, olvídate, eso ya... Qué talento. Pero bueno, es que yo ya lo veía. La gente sigue creyendo en Harden. Ya veremos Simon City, que lo dirá, ¿no? ¿Qué dijiste la semana pasada, Simon City? Algo de... Espérate, ya veremos, no sé qué. Bueno,
Hombre, yo habría... sigo y sigo teniendo razón. Hay que analizar que tu predicción de Toronto han ganado dos partidos porque, claro, jugando al 60 o al 50% está jugando Sixers, gana hasta Detroit Pistons sin Cunningham. Detroit Pistons sin Cunningham no están. Muy malos los Sixers y han dejado de evitarles 35 tiros libres. Pero es que el equipo está mal, el equipo está jugando muy mal. O sea, Harden y Maxi ha dejado de ser Todos están jugando mal. Ha dejado de ser Jesucristo. Harden es lo igual de malo que antes. Mismo basura. El que ha bajado el nivel es Maxi, que ha dejado de meter 40 puntos y ha hecho un partido de mierda la última. Todos están jugando muy mal y haces bueno a Chihuahua. Este es el problema. Este es el problema. Y hay que decirlo. Y si pasa a Toronto, porque yo ya me las veo venir, ya verás Toronto, los pobrecillos, no van a hacer nada contra Miami. ¿Sabes? Porque Miami juega en serio. Esto es lo que se va a ver, porque esto es lamentable. Dos partidos malos, no, malísimos han sido. Eran inaguantables de ver, porque perder balones por perder, no meter una canasta y tal, es que da igual el rival que tengas enfrente. Es que está jugando muy mal, todo Filadelfia. No es Maxi, no es Harden, no son todos. Y Embiid, pues si no tiene bien el dedo, hijo, pues yo que sé, vete a casa. Es que yo ya no sé, ya a mí me tienen cansado ya, o sea... No se puede jugar tan mal. Danny Green fallando tiros también. Se lleva toda la vida jugando baloncesto, abierto tirando de tres, y ahora parece que no se acuerda, como Harris, el de Nets. O sea, es un desastre total. O sea, es un desastre. Tobias ha vuelto a su realidad. O sea, balones a Tobias y así te irán las cosas. O sea, no sé, es un desastre en todo. O sea, en todo, y jugando mal. No se defiende tampoco, ya te digo. Si es que a Chihuahua es Dios. Con esto ya se hace el resumen de lo que está haciendo la eliminatoria desde el 3-0, que también hay que recordar que se ganó en dos prórrogas y de triple, que se podía haber perdido el tercero, pero es que los dos partidos estos que se han perdido han sido... O sea, es que no se ha competido. Es que esto es lo que yo... Es que no se puede ni hablar de la eliminatoria. Es que no se compite. Cuando un equipo no compite, ya me da igual lo demás. Es lamentable. Lamentable, y os digo más, ¿eh? No es tan difícil que Toronto gane los dos partidos al nivel que está Filadelfia. No es muy difícil, ¿eh? No es muy difícil que ganen dos partidos Toronto. Digo así de claro. Pero claro, si juegan como juegan, es que me pongo yo ahí en la cancha y también les hago canastas. Se quedan mirándome, igual meto alguna. O sea, es tremendo. O sea, es tremendo. Y luego Harden, sobre todo, yo diría que tiene que asumir. Porque yo de Tobias, sinceramente, no me espero mucho, o sea, nunca me he esperado mucho. Si hace buenos partidos se dice, pero yo no me espero que Tobias no nos va a sacar del problema. Y luego Maxi yo creo que subirá algo el nivel, pero si Embiid no está, Harden tendrá que ser agresivo. Y si no es agresivo, pues no se ganará, es que es así. Porque no le voy a pedir yo que sea agresivo Milton. Es que todo está claro, el equipo está hecho como lo han hecho y ahora tienen que carrear los que tienen que carrear. O sea, esto no... Y dos Rivers, pues yo qué sé. Si le remontan todo el rato todas las eliminatorias... Yo no sé hasta cierto punto qué culpa tiene Rivers, pero, joder, los jugadores van ganando 3-0. Se pintan la cara dos días seguidos, una en Toronto, que lo de Toronto lo entiendo porque perder un partido allí era relativamente normal. Pero que te pinten la cara en casa sin competir, esto no es normal. O sea, y ahora tienes que ir a Toronto allí, que no sé qué cara harán mañana en Toronto... Y luego, claro, pero si te vienes con un 3-3 a casa, cuidado la presión. Por eso te digo que... Cuidado que aún Toronto ganará. O sea, no sé, no estoy muy contento. Ojo. Porque es que juega muy mal. O sea, es que no puedo decir otra cosa. Ha llegado en buen momento la raid de nuestro amigo Butano, como todas las tardes de miércoles. Ha llegado un buen momento porque justo está escuchando a su amigo Simon City llorar de los Sixers y el milagro de Toronto. ¡El milagro de Toronto! ¡Joder! ¡Viva los Underdog! Dime. No, eso, que. Eso es lo que pienso de la eliminatoria, o sea. Yo me lo estoy pasando de puta madre, Simon City. A mí lo que no me gustaba era los dos primeros partidos ganando de 20 ahí, bah, decepcionante. A partir de ahí, aunque ha ganado también uno, ganó los Sixers también uno, pero fue un buzzer beater ahí, un partido espectacular. Pero yo hago un análisis. Van 3-2, gana Sixer. El tercero, que fue el que se llevó 3-0, los Sixers, lo ganaron después de ir ganando de 20 los Toronto Raptors. Después de remontar en el último cuarto, si no me equivoco, se vinieron abajo totalmente los Raptors.
y con dos tiros libres fallados seguidos, dos de dos fallados de Achigua. Porque si no hubiera fallado esos dos tiros libres, no había opción de prórroga. Forzaron la prórroga y luego no solo no ganaron la prórroga, bueno, sí la ganaron, pero la ganaron porque metió Joel Embiid un triple ahí milagroso en un día, por cierto, que además tampoco es que estuviera especialmente brutal desde el triple, llevaba 2 de 7. O sea, y cascó el triple para ganar el partido, ¿no? Para ganar el partido, además. Si no hubiera entrado ese triple, estarían 2 a 3 perdiendo contra los Raptors. O sea, que la eliminatoria ha estado 3-0 y quitando los dos primeros partidos, realmente ningún momento, a partir de ahí, ha estado tan igualada. Y con la lesión de Van Vliet, lo cual es increíble, no tan increíble, porque Van Vliet estaba jugando fatal, estaba siendo negativo para su equipo, estaba siendo Harden con 30% de tiro, pues le ha venido de puta madre. Porque han cogido y se han puesto al señor Dios, Giannis Antetokounmpo 2.0 versión renovada, Scottie Barnes, de base. Lo han puesto de base y está siendo la polla. O sea, porque no tienen una apertura. Ese quinteto que están planteando de más de 2 metros constante con cambios de todos, no tienen una apertura. Y llegan dos tíos y aunque no son tan altos como Embiid, le molestan. Ha llegado la lesión de Embiid también. Matisse Thybulle no juega en Toronto, por cierto, la próxima noche. No sé si... Creo que es... Hoy es el partido. Hoy es el partido. No, mañana, Fran. ¡Ay, qué putada! Mañana toca quedarse toda por la noche. Hoy es Chicago Bucks y... Buah, hoy es una mierda, tío. Hoy es una mierda, tío. Hoy es descansar. Hoy que tengo a mi señora esposa trabajando de noche, hay partidos de mierda, tío. No puede ser, tío. No puede ser. Juegan los auténticos Bucks. Sí, sí, una cosa increíble. Contra un rival que está espléndido. Hoy hay que dormir. Contra un rival. Fran, le ponen los cuernos a tu mujer con la NBA, tío. No puede ser eso. Grayson Jesucristo Allen. Es decir, ¿cómo no vas a ver a Grayson Jesucristo Allen, por favor? Ya, bueno, a ver, volviendo al tema, hay más datos que doy. Bueno, pues esas dificultades con las que ganaron el tercero, que fueron brutales. Fueron brutales, pues ya digo, porque es que perdían de 20. Fallaron dos tiros libres, que es algo casi inasumible, ¿no? En esos niveles. Y los falló a Chihuahua, que tampoco los tira tan mal, ¿vale? Que tampoco es que sea Claston, ¿vale? El triple, que era difícil que lo metiera Joel Embiid, porque no ese es su juego. Y todas esas circunstancias milagrosas, ahora parece que han cambiado hacia el milagro de Toronto, ¿vale? Ya desde ese partido. Los siguientes dos partidos, dominio bastante aplastante en cierta medida de Toronto. De 8 ganaron el primero y de más 15 el último, que fue una paliza. O sea, fue todo el partido paliza. Fran, el último, en el tercer cuarto, no sé si estuvimos 7 minutos sin anotar una canasta. Yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo no quiero quitarle mérito a Toronto y las cosas que hacen los entrenadores y tal, pero que un equipo que es contender, o que tiene que ser contender, como lo queráis ver, que esté 7 minutos sin meter una canasta, o sea, esto es... Yo no es que no sé cómo describirlo. No sé si es dejadez, hacer el vago por hacer. O sea, es que no entiendo. 7 minutos sin anotar una canasta en tu casa. Un equipo que es inferior que tú. A mí que me lo expliquen. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Puedes tener malas rachas. Os voy a decir más datos, ¿vale? Os voy a decir más datos. Luego llegó la lesión de Joel Embiid, que aquí algunos de Sixer le quisieron quitar importancia, ¿no? La realidad, o por lo menos estadísticamente hablando de momento, yo os dije, con los tiros libres se va a notar, ¿vale? Pues salvo en el tercero, que es verdad que tuvo un peor porcentaje, por norma general Joel Embiid está en un 80%, si no me equivoco, en tiros libres, o en un 80 y tantos. En los dos primeros partidos tiró 11 y 14 tiros libres y metió un 85 y un 82%. Pues desde entonces, bueno, no, en los tiros libres no acaba de cumplirse, porque en los últimos dos partidos ha estado en un 77 y en un 100. Ahí no acaba de cumplirse, ¿vale? Pero si nos vamos en las estadísticas de Joel Embiid desde la lesión, sí que se ha notado. Uno, en la intensidad o en la... ¿cómo se dice? En la agresividad con la que juega. ¿Por qué? Porque ha tirado menos tiros libres. De hecho, en el último partido solo tiró 6, que es una mierda, es el peor registro que ha hecho en toda la serie. Nunca había bajado de 9. Y no ha metido ni un triple. Desde la lesión, que afecta en el dedo, que dije, afecta en el tiro, cuidado, ¿eh? No ha metido ni un triple. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo que tu pívot,
que es capaz de tirar triples, ahora mismo sea un pívot que es incapaz de meter un triple. 0 de 5 lleva. Pero es que en su partido anterior metió aquel de milagro y ya estaba renqueante porque creo que ya estaba ahí tocado. Vale, o en el partido se lesionó. Y metió el triple aquel, pero ya llevaba un 2 de 7, que es un porcentaje malo también. Pero desde entonces 0 de 5. Pero es que no nos quedamos ahí. Es que además de los triples, sus porcentajes generales en tiros de campo han sido 43% y 46%, ¿vale? Cuando en la serie estaba haciendo mucho mejores porcentajes. Te voy a decir lo global. Desde la lesión, Joel Embiid promedia 20 puntos, 9,5 rebotes, 3,5 asistencias con 0% en triples y 45% en tiros de campo, ¿eh? 45% tirando solo de 2. Antes de la lesión, Joel Embiid promediaba 27,7 puntos, 11 rebotes, 27,7 puntos, 13 rebotes. Este dato habla de la agresividad, por cierto, esa agresividad que ahora no está teniendo tan contundentemente. Un 33% en triples, que es que no necesita más Joel Embiid, es como Giannis o como Zion Williamson, y por encima del 50% en tiros de campo, más por encima todavía el porcentaje. Por lo tanto, el bajón ha sido notable. ¿Y ese bajón a qué afecta más? Pues afecta, entre otras cosas, a James Harden, que ya estaba jugando regular, pero ahora ha disminuido su número de asistencias. Sus últimos 3 partidos no ha sido positivo para su equipo, más 0, más menos 15, más menos 14 y más menos 10. Sus porcentajes han sido del 32%, 32% en tiros de campo, una tasa, 29% en un partido, 5 de 17, 36% en otro, 4 de 11. ¿Vale? 4 de 11. 7 asistencias, 5 balones perdidos. 9 asistencias, 4 balones perdidos. Partidos anteriores ha tenido 14, ¿vale? Y ha perdido un balón. Para que nos hagamos una idea de esa eficacia que había tenido James Harden en el principio de la eliminatoria. Además, está promediando en esos últimos 2 partidos James Harden 18 puntos, 8 asistencias, 4,5 balones perdidos, 28% en triples, 32% en tiros de campo. Sus últimos 2 partidos. Comienzo de la serie, que no había sido tampoco una serie espeluznante por su parte. En anotación igual, pero ¿sabéis cuál es la diferencia? 47% en triples, 41% en tiros de 2. O sea, en tiros de campo, perdón. O sea, y 10 asistencias y solo 3 pérdidas. Menos pérdidas, más asistencias, los mismos puntos, menos tiros, más eficacia, por encima del 45% en triples. O sea, en tiros de 2, Harden se ha retirado de la NBA. O sea, no mete uno. Ya no es capaz de hacer bandeja, no es capaz de meterse, no es capaz. O no lo está haciendo. Pero en tiros de 3 por lo menos estaba cumpliendo. Pero en los últimos 2 partidos, ni triples ni nada. Nada. En la nada. Y yo le vi tampoco. Sumado a ese quinteto que he dicho. Sumado a que van 0-2 en los últimos 2 partidos y que podían ser 0-3 porque aquel partido se ganó de milagro. Cuidado en el milagro de Toronto. Yo dejo todos los datos caer y os vuelvo a reformular la pregunta de esta vez a John, que está calladísimo. ¿Tú crees en el milagro de Toronto? Torontoreta. Pues no sé. Estoy en duda. Porque en un principio pensaba que iba a ganar pues 4-1, 4-2 Filadelfia. Y ahora, pues con eso de la lesión de Embiid y que Harden no está tirando del equipo y que han dado un poquito de bajón el resto y ahora se está notando la poca experiencia del resto en la segunda rotación de Filadelfia, en teoría los que tenían que tirar del carro son ellos dos, pero uno está lesionado y el otro no está todavía del todo, pues crean dudas. Y luego, pues Toronto está jugando a tope, o sea, todo lo que puede dar y más, ¿no? Entonces están extra motivados y es posible que te puedan ganar 1 o 2 partidos, 3 incluso. Pero bueno, habrá que ver cómo es capaz de reajustar, si Doc Rivers es capaz de reajustar, dar protagonismo y dar confianza al equipo de tal manera que me puedan sacar esa diferencia con Toronto, ¿no? En cuanto a calidad, yo pienso que Filadelfia tiene más calidad. Pero también más físico, para mí más físico tiene Toronto. Entonces, no sé, veremos a ver cómo ajusta Doc Rivers, porque ya se tienen que tomar el próximo partido aún más en serio de lo que se han tomado estos dos. Estoy de acuerdo con Simon City que
que ha dado, el equipo de Filadelfia ha dado un bajón, no ha estado en las expectativas que se esperaba del equipo, y que esperemos que ese bajón pues no se reproduzca en los próximos partidos, el próximo, que es mañana, y el siguiente, ¿no? En caso de perderlo, pues veremos. Yo sigo confiando en Filadelfia de todas formas. Yo pienso que pueden sacar ese rendimiento que les falta para ganar a Toronto ese rendimiento que han tenido en los dos primeros partidos principalmente, que fueron bastante fáciles para Filadelfia. Lo único que yo creo que también se han relajado, ha habido un bajón mental principalmente, yo creo. Y luego la lesión de Filadelfia, de Embiid, pues yo creo que le ha afectado al equipo. Son 8 puntos menos, De alguna partido. Manera han perdido confianza. Y yo creo que eso es lo que les está pasando, ¿no? A ver, hay varios ajustes deportivos que han hecho, sistemáticos, perdón. Porque al principio de la eliminatoria estaban haciéndole 2 contra 1 a Joel Embiid, y ahora desde que el quinteto es gigantesco, desde que no hay una opción perjudicial como Fred VanVleet, la peor es el que se me olvida, Gary Trent Jr., que siempre se me olvida el nombre, el pobre. Gary Trent Jr. es la peor, o sea, es la opción más posteable, es la opción más negativa, el mismo más grande que tiene, pero es que Gary Trent Jr. es élite defensiva. Fred VanVleet cumple y es buen defensor, pero no es élite defensiva del nivel de Gary Trent Jr., ¿vale? Entonces, eso afecta a Maxi, ¿vale? A Maxi, que ahora hablaremos de él. Pero a Joel Embiid le ha afectado en general la subida de altura del quinteto, de quitar a VanVleet y meter a un montón de aleros. Le han aprovechado la flotadora que le pueden hacer, como no mete un triple, le están flotando y Joel Embiid no es capaz de penetrar hacia adentro, tiene la mano mal, y eso ha permitido que el spacing que genera Joel Embiid por la zona, por su dominio en la zona, se haya perdido. ¿Y a quién ha afectado eso? Aparte del nivel de porcentajes de Harden, al señor Tharis Maxey. Que no lo dice la gente. De hecho, está diciendo Lucas una mentira. No, es que está infrautilizado, mis cojones. En los últimos 3 partidos ha tirado 15 tiros por partido. 15 tiros por partido, ¿vale? En el segundo partido se tiró solo 11 tiros. En el primero sí tiró más. Tiró 21. Pero tiró 21 porque llevaba un acierto brutal. Llevaba un acierto que era 38 puntos, recordemos, ¿vale? O sea, estaba brutal. En el segundo estuvo un poquito peor y aguantó. Pero bueno, al final acabó con unos porcentajes irrisorios. O sea, ilógicos. ¿Qué porcentajes hablo? Para que os hagáis una idea, en el primer partido hizo 67% en tiros de campo, con 62% en triples, 5 de 8. Y en el segundo partido hizo 8 de 11, 73% en tiros de campo y 3 de 6. Pues obviamente, con el spacing que generaba y con ese acierto de Maxi, pues ganaron muy fácil. ¿Pero es capaz Maxi de hacer eso otra vez? Pues de momento no lo ha conseguido replicar. En los siguientes 3 partidos, Maxi ha promediado 14 puntos, 4 rebotes, 3,7 asistencias, 38% en tiros de campo, 18% en triples. O sea, no ha metido prácticamente triples. En los últimos 3 partidos se ha tirado 11 triples y ha metido 2. ¿Vale? Eso para empezar. Segundo punto, ha perdido más balones. En los primeros 2 partidos perdió 1, entre los 2 partidos, en los siguientes 3 partidos ha perdido 7 balones. Eso habla de la dificultad que está teniendo defensiva. Ha sido negativo en todos los partidos, eso es el siguiente. Y al final, sus porcentajes, pues lo que estoy diciendo, ha tenido los últimos 2 por debajo del 40%. O sea, que el último partido medio decente que hizo fue con Fred VanVleet en pista, que fue el que ganó la prórroga, los Sixers. Los siguientes 2, sin Fred VanVleet, 30%+ en tiros de campo. Eso no es casualidad. Eso es que a Maxi se le empareja con Carter. Gary Trent Jr. Con Gary Trent Jr. Que es un defensor élite. Y que le puede defender perfectamente. Y que es mucho... No es tan rápido como Maxi, pero le puede perjudicar. Y que encima, si cambias o tienes eso, no tienes desajustes porque nunca te toca un VanVleet. Siempre tienes a un monstruo. De esos que miden 2 metros, que corren, que saltan, que taponan, que son envergadura. Y esos animales. Y Maxi no ha podido dar de sí. ¿Por dónde corren gran parte de las expectativas y las posibilidades de los Sixers? Que Maxi, de los 2 partidos que les quedan, pues aparezca. Que en un partido tenga el día y esos tiros de 3, pues en vez de ser 0 de 3, pues te haga un 3 de 4. Y con ese porcentaje y con ese cambio, pues quizá te gana el partido. Pero como no aparezca y sigue la misma línea que está siguiendo los últimos 3 partidos, sobre todo los últimos 2,
Los Sixers lo tienen muy jodido porque indica los problemas que están teniendo los Sixers. Los problemas para abrir la lata, los problemas para encontrar espacio, los problemas para encontrar mismatch y los problemas para, en definitiva, plantearle un nivel competitivo a los Raptors. ¿Cuánto ha sido nivel de lectura de Nick Nurse? Bueno, ha tenido suerte con las lesiones porque se ha podido quitar a Van Vliet, que para mí estaba siendo un lastre, pero aún así la serie se la empieza a ganar un equipo peor al mejor por los ajustes del entrenador. O sea, ¿por qué Boston ha sido más contundente que los Nets en casa de Nets que en casa en Boston? Porque los ajustes han ido perjudicando aún más a los Nets. Los ajustes de Udoka se han meado en los de Nash. Los ajustes de Nurse, y aquí le doy la razón a mi amigo Lucas y a todos los de Sixer, se están comiendo a los de Doc Rivers. Eso también es cierto. Más allá del nivel de spacing, de la lesión y de otras circunstancias, eso también es parte de lo que tiene sentido. O sea, la remontada que está haciendo Nurse es porque es muy bueno. Le pasó también a Boston. A Boston también no lo hizo. Cuando empezó a ajustar, nos empató la puta serie y nos fuimos al séptimo, aunque le ganamos. Pero nos fuimos al séptimo y nos jodió la eliminatoria porque llegamos reventados contra los Heat. Eso es Nick Nurse. Eso son los Raptors. Cuidado con los Raptors. Yo creo en el milagro de los Raptors. Creo en el milagro de los Raptors. Lo lógico es que ganen los Sixers. Lo lógico es que ganen, seguramente el último, porque será el séptimo en casa. Posiblemente sea así. Ganen el siguiente los Raptors y acaben en casa los Sixers. Lo más normal y lo más lógico y que aparezca en un partido maxi o que incluso tenga un día Joel Embiid, aunque esté lesionado. Pero yo elijo creer en el milagro de Toronto, porque quiero vivir historia. Quiero ver algo histórico y quiero disfrutar de los memes, porque me hace mucha gracia los memes. Dicho todos los datos que he dicho, más datos no puedo dar. Anastasia, John, Simon City. ¿Algún lloriqueo más, Simon City? No, lloriqueo no. Yo creo que si tienes una plantilla como Filadelfia, con cuatro jugadores de nivel, entre comillas, porque son de nivel los cuatro, como Embiid, Harden, Maxi y Tobias Harris, y no pueden entre los cuatro hacer 20 puntos más o menos cada uno y carrear al equipo y pasar a la siguiente ronda, ¿por qué quieres que te diga? Pues que se vayan a casa y ya está. No sé. No puedes, si en el otro lado a Chigua y a Nunobi y toda esta gente pueden meter puntos y tú con estos cuatro jugadores no puedes meter puntos, pues entonces te tendrás que ir a casa. ¿Tú qué quieres? Y con la cabeza agacha, porque otra cosa, que vamos, o sea, yo es que yo flipo, o sea, sinceramente. Me da igual los ajustes que haga Nick Nurse y todos los asistentes que tenga. Si no eres capaz de hacer 100 puntos con esos cuatro jugadores, a Embiid lo quito un poco porque si tiene lo del dedo, vale. Pero los otros tres, si no puedes hacer 20 puntos, de verdad no puedes hacer 20 puntos, Tobias Harris con lo que cobras, Harden no puedes hacer 20 puntos cuando has hecho 40, cuando te ha dado, te ha salido de los cojones, has hecho partidos de 40 puntos. Y no se pueden hacer puntos. Y luego, sin contar, Danny Green te mete un par de triples. Niang te mete un par de triples. Un par de canastas de Milton. O sea, tienes puntos de sobra. Y no pueden hacer puntos. Pues se tendrán que ir para casa. Y ya, yo mucha gente le quiere dar palos a Doc Rivers y tendrá parte de culpa, seguramente. Pero yo no le doy tantos palos a la Rivers. O sea, yo es que soy el entrenador y se los digo. Digo, tío, sois cuatro, sobre todo esos cuatro de calidad, ¿no podéis ganar a Toronto? ¿En serio? ¿No podéis ganar? Que a mí me entra la risa. Yo no menosprecio a Toronto, Fran, pero es que hay mucha diferencia. Hay más diferencia este año entre Toronto y Sixers que el año pasado entre Filadelfia y Atlanta. Hay mucha diferencia. Y te está volviendo a ganar un equipo inferior. O sea, y este equipo no tiene una estrella como Trae Young. El año pasado tiene jugadores peores, pues son jugadores peores que jugarán muy bien en equipo, que Siakam está jugando mejor estos últimos partidos, Scottie Barnes está saliendo que es su año novato, si tú, lo que tú quieras, pero son peores jugadores y te están pintando la cara, porque si a ti te ganan pero compites, pues tío, no pasa nada. Yo se lo digo a Joker City, que es de Toronto, te aplaudo y con dos cojones, pero que te ganen sin competir es vergonzoso. Ni ajustes, ni a este que le duele la mano, el otro que no tira bien, el otro que no sabe penetrar. Yo a Maxi tampoco le quiero hatear, porque al fin y al cabo lleva dos años en la NBA. No se le va a decir que Maxi, que la sensación tenga que carrear el equipo, cuando encima es el que menos cobra de los cuatro mejores jugadores. O sea, yo a Maxi no le voy a decir nada.
pero coño, que no puedes, en serio que no puedes. Entonces, Fran, yo planteo otra cosa aquí. Si se gana de chiripa o se gana porque se hace un partido bueno y ganas, ¿qué vamos a hacer contra Miami? Miami os va a barrer. Miami os va a barrer. Miami os va a barrer. Bueno, es que por eso te digo yo, por eso planteo yo. Tengo claro que Miami os va a barrer, o sea, vale, estoy seguro. Yo soy, el entrenador, Fran, y le digo, si no podéis contra esta gente de Toronto, ¿queréis ir a jugar a Miami? ¿En serio queréis ir a jugar a Miami? Es que ya ni orgullo ni nada. O levantáis el nivel, o mejor no ir a Miami. Yo lo digo así de claro. Y ni miedo ni nada. Si no, hay que saber competir. Si no sabes competir, te vas a casa y entrenas. Pero no se puede jugar al nivel que se está jugando en unos playoffs. No se puede, porque te van a barrer. Sí, y Miami te va a barrer. Tú imagínate, claro. si los Heat han dejado en un meme a Trae Young, que venía en una temporada... Venía en la mejor temporada de su carrera, venía en una temporada que si hubiera estado arriba posiblemente se habría metido en la lucha por el MVP, porque a números ha estado brutal, porcentajes los mejores de su carrera. Y ha llegado a playoff, que después de lo que hizo el año pasado, que fue espectacular, aunque muy regular, ¿eh? O sea, Trae Young el año pasado estuvo espectacular y sobre todo dejó un partido contra Bucks para la historia. Pero quitando eso, miráis los partidos y más malos porcentajes que buenos. O sea, en general estuvo regular. Pero el global sí que es bueno porque exitoso los Hawks y aquel partido de los Bucks. Pero con dudas, porque Trae Young físicamente tiene muchas dudas. Le han hecho una defensa física a los Heat y lo han dejado en un meme. Lo han dejado en un meme. Pues imagínate a Harden, que ahora mismo es físicamente años luz de Trae Young. Lo que le pueden hacer. Si está sufriendo contra Raptor, que son un equipo físico y la polla y la hostia, pero es que los Heat son los Heat, ¿sabes? Que llevan siendo élite todo el año, no por tiempos. No me lo quiero ni imaginar. Jugando así, Herro nos destroza. La segunda unidad, cuando sale Herro, nos destroza. Nos hacen parciales de destrozo, pero vamos, de irse para casa, ni acabar el partido. O sea, yo pero, no lo sé. Cómo está. Miami, que lo primero es pasar el milagro de Toronto. Sí, sí. El primero pasa tanto, que no es tan fácil, ¿eh? Yo no lo veo tan claro. Si yo lo que no veo claro, primero gana a Toronto, pero es que segundo, no sé si se va a ganar a Toronto para ir a Miami así, es hacer el bobo. Yo para eso le digo a los jugadores, iros de vacaciones. No, yo de Harden, ¿qué quieres? Si no tiene ganas de ganar el anillo o está tan mal. Pero es que yo sé que en verano va a pedir una pasta. Tengo seguro, lo tengo clarísimo. La historia ahora, Filadelfia tiene un problema. Porque ¿qué haces en verano? Es que va a ser un problema y gordo. Porque el nivel este es el que hay. O sea, ahora sí que es el que hay. Que se ganaron los dos primeros partidos muy fácil, pero yo lo dije aquí, se lo dije a Fran y a los chicos fuera de directo. Esto no es, el nivel no es Toronto. A Toronto hay que ganarle. El nivel es después de Toronto a ver qué hace el equipo. Contra un equipo como Miami o incluso si llegase a Atlanta, que ya te mides a un poco de tú a tú. El nivel de contra Toronto está siendo pésimo, los dos primeros partidos bien, pero Toronto porque es lo que es. Y ahora pues ya veremos si el futuro negro, porque si nos vamos ahora o nos vamos con humillación de Miami, que para mí casi es lo mismo, o sea, ¿qué futuro hay aquí? ¿Le vas a meter la pasta a este tío? ¿Te vas a seguir a Harden? ¿Luego te vas a seguir quedando a Tobias? ¿No vas a tener mucho cambio de cromos porque tienes todo el dinero invertido en estos jugadores y cómo reestructuras el equipo, sí, pero, para ser contender? Pero Harden es movible, ¿eh? Puede que llegarais a una opción con un tercer, pero Fran, puede que llegarais a una opción. Mira, tú imagínate que ¿cómo se llama? Los Lakers se quieren quitar a Westbrook. Los Sixers se plantean quitarse a Harden. No digo que vaya a pasar, ¿eh? No. Sí, ya, pero digo, se plantea. Meten a un tercer equipo que quiera asumir el contrato de mierda de Westbrook y lo infláis con las pocas rondas que queden entre ambos. Le dais jugadores jóvenes, posiblemente Maxi. Y a ti que te venga lo que corresponda bueno para complementar lo que no ha dado Harden. ¿Sabes? Ya sea tres jugadores que sumen, pues, un Hill, Brogdon. Warren, o algo así, o... Si Brogdon es mejor que Harden, ¿cómo te van a hablar Brogdon y a Hill? Bueno, eso no lo sabemos, tío. O sea, ellos a lo mejor quieren tanquear más y quitarse esos de en medio, esos chavales, esos jugadores, y le interesa más tener dos rondas o tres rondas y dos jugadores jóvenes. Uno es Talen Horton Tucker, el otro es Maxi,
Y a lo mejor una ronda y, y dos rondas cada uno, yo qué sé. No Estoy sé. planteándome algo, ¿sabes? Sí. Y asumen el contrato de Westbrook, Harden se va a los Lakers y los Sixers quieren a los tres jugadores o cuatro de esos, que son tres por Harden, ¿no? Tres utilizables, de verdad. Por ejemplo, Buddy Hield, Brogdon y Warren. O sea, sería una manera de solucionar esto, porque yo creo que Harden ahora mismo es menos que esos tres. ¿Sabes? Ahora mismo Harden está Sí. siendo menos que esos tres. Yo no sé dónde está la Es muy solución, pero claro, el problema es que pierdes las dos rondas que se dieron por Harden, has perdido a Drummond, que bueno, es ni fu ni fa, pero Hostia, pues no te he leído, Pina. Lo he dicho de cabeza, ¿eh? Lo he dicho de a cabeza Fox jugando en Hill. jugadores que sean utilizables. Dime. Es decir, ¿ha salido ya el rumor de Harden a Lakers? Yo quiero ver No. a Harden a Lakers. No, no, Yo no. no había entendido. De que está muerto al lado de Davis, que me da asco. Madre mía, sería perfecto. Yo no lo veo, no sé, no veo claro el futuro, la verdad. Y el presente, es que como no suban el nivel, pero van a tener que cambiar demasiado el chip. Y luego ya te digo, Miami, no sé. Y Toronto, espérate, que Toronto, es Es que. que otro equipo podría ser Portland, pero Portland no tiene los jugadores complementarios para que Sixer diga, vale, yo acepto esto. ¿Sabes? ¿Qué le da Portland a Sixer para que digan, ok, me parece Es que bien? el problema, Fran, también. Es que yo creo que Harden se va a querer quedar con Embiid. Entonces, no A sé, cobrar. si la franquicia ve otra cosa o opina otra distinta, a lo mejor cambian, pero si Embiid y Harden quieren jugar juntos y tal, y quieren volverlo a intentar, ya es blindarte, ¿sabes? Con contrato. Entonces yo no sé, no tengo nada claro, la verdad, el futuro. Sí que es verdad que estamos mejor que antes porque con Simmons no juega, ni va a jugar, ni jugaría, y Harden por lo menos juega. Pero claro, no sé. Es que si se va a blindar el equipo con toda la pasta para ser solo un equipo de playoffs, para mí es un desastre como franquicia. O sea, es un desastre. Porque si Pero fuera ahora un equipo. llevas Es que. años siendo un desastre, Sixers, la verdad. Bueno. Que si el Bueno, baloncesto, que si las lesiones del vosotros lleváis vestido. toda la vida y os han regalado un anillo con lesiones, o sea que tampoco vamos aquí ahora a meter mierda a los demás equipos cuando los Bucks ni existían en la liga, o sea. No, no, no. Bucks lleva toda su puta vida compitiendo. Es decir, no me jodas. No competís nada, que habéis ganado uno cuando Batum llevaba ¡Hombre! el anillo cada Vamos a ver, año vamos a ver. uno por llevar el Simon City, que anillo. habéis jugado un total de cero finales de conferencia y Bueno, lo que tú digas, pero. los de Giannis han ganado un anillo y han jugado un par de finales de conferencia. Oye, No han competido, han mandado la son cara. niveles distintos. No, 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 no estáis en Sí, esa guerra. No, nos queda pero. vergüenza en la franquicia de Sixers que O sea, si si por la caéis puerta sin de su primera puta ronda, madre. estáis al nivel del fracaso de los Nets y al nivel de fracaso de los Lakers. Lamentable. Pero aún así vamos a tener más aficionados que Bucks toda su puta Sí, vida. O sea, pero aquí. ¿cuántos años No tú diciendo vergüenza? ¿Cuántos años os vengáis arrastrasteis arriba. sin decir una puta mierda? Es decir. Sí, lo que tú quieras, pero No, ¿cuántos años ni lleváis siendo real. arrastrándoos? ¿Dónde Mira, está vuestra vergüenza? ¿Dónde está vuestro orgullo? ¿Dónde está el mira, orgullo de Sixers? Si estáis ni siendo. arrastrándoos por toda la liga y ahora cuando os toca competir no ganáis. Que Seguid no. arrastrándoos, venga, va, otros 20 añitos arrastrándoos por la liga, dando vergüenza, venga. Pero escúchame, ni ganando, mira, sois los actuales Que campeones sí quiero echar de de menos eso de la NBA arrastrarte, hombre, no te y preocupes. la gente les da igual los Bucks. Incluso hemos hecho aquí en verano Sí, les da igual, pero no los se arrastran los especiales. Bucks. Tienen Los orgullo especiales, y no se mira, hemos arrastran por el visto, todo. Alex, los Joder. especiales de los equipos, y yo creo que el que menos audiencia tiene es el de Bucks. O sea, que es que nadie lo quiere ver. O sea, No, mira, tiene es el de Pacer. Es el de también. Pacer. Los Pacers ganan. Pero, o sea, no me compares. Y aquí, pues bueno, se habrán hecho cosas mal, como en todos los equipos, pero ahora, pues, He dicho cosas sí, ha mal. funcionado. El tema está que yo no sé si, pues eso, todo el dinero invertido, si se quedan en Embiid y Harden en estos próximos 2, 3 años, si se quedasen, por ejemplo, no sé si está bien invertido para ser un equipo de playoffs solo. ¿Sabes? Porque mola ser un equipo de playoffs solo si tienes para crecer, tienes jugadores que van a crecer y que dices, hoy no compito, pero mañana pues voy a competir más, como por ejemplo Memphis, que se ha metido en playoffs, a lo mejor este año no ganan, pero cada vez van a ir a más. Entonces vas como creciendo. Aquí no se va a crecer. Si tú le metes todo el dinero a Embiid y a Harden, es el final de sus carreras, aunque les queden 3 o 4 años más, es lo último que tienen y luego tampoco va a crecer todavía, si se lo quedan. O sea, y no hay más dinero, se está dando de 3 jugadores. Entonces, es la duda que tengo yo. No sé la franquicia qué pensará,
pero aquí ya no hay para que el equipo vaya más. Es lo que es. Te lo quedas y lo rodeas un poco, pero no va a evolucionar. Entonces es la duda que tengo yo y vamos a ver cómo acaba. Y el verano, desde luego, va a ser calentito. Porque no tengo ninguna esperanza, ¿eh? El equipo no puede evolucionar. Una cosa, es que quiero interrumpir. Acaban de poner, hace unas orillas, antes de que hemos empezado la ronda de tiro, le han puesto un comentario a Durán que aquí responde antes, si al hate o al apoyo. Yo te amo. Te amo. Fracaso. Te amo, fracaso. Y le ha puesto, y le ha contestado Durán, hate. Ya, es un troll de las cavernas, en verdad, Durán. John, ¿qué ibas a decir? John. ¿Qué ibas a decir? Sí, claro. Sí, decía que yo no estoy de acuerdo con Simon Sitting, que no puede evolucionar porque tiene jóvenes en la plantilla que sí están evolucionando, como Maxi. ¿Un joven? No te escucho, Anastasia. Que no te escucho, se te escucha. Anastasia, coño, que no se te oye, que hables para adentro, coño. O sea, que hablas para afuera. Habla más alto, tío, que no te escucho. No, creo que se me ha cortado el internet porque escuchaba revuelto. Sí, te habría cortado. Sigue, yo. Bueno, pues eso, que yo sí creo que tiene una plantilla, algunos jugadores interesantes que pueden evolucionar y luego hay otros que en vez de evolucionar van a empeorar, como Harden, ¿no? Por la edad, etcétera, y por la situación en la que yo creo que está, que psicológicamente no está preparada ya para afrontar un, pues con mayor energía, que yo creo que cada vez los jóvenes vienen pujando muy fuerte físicamente y competitivamente, y eso a Harden le puede comer, porque cada vez, fíjate, había un detalle en un partido en el que dijo Harden a Embiid que no se matara ahí en el campo, tío. O sea, como que está regulando, ¿no? Regular ya demasiado quiere decir que ya no estás muy pues eso, pues que estás con miedo a las lesiones, estás miedo de competir al máximo, no lo sé, le veo como con desconfianza con su propio juego y con su propio físico, y entonces eso no va a aportar. Eso sí, pues eso para mí, que habéis conseguido un poquito mejor que lo que teníais con Simons, que no jugaba, pues este juega por lo menos. Pero que no habéis traído una joya como vosotros pensabais que teníais ahí en Filadelfia cuando se hizo el traspaso. Entonces, pues no sé, algo habrá que hacer. Y pienso que de este enfrente, o sea, la primera ronda igual pueden pasar, pero desde la segunda ronda con Miami no vais a poder pasar, según estoy viendo. Esa irregularidad que están demostrando, no han sido tan irregulares la regular season. Eso es lo que me llama la atención. No entiendo. Ha habido partidos en los que no ha jugado Harden ni Embiid y ha jugado mucho mejor el equipo. O sea, con Miami, precisamente. Jugaron sin los dos y ganaron. Quiero decir, o sea, evolución hay. Pero evolución con Harden no hay. O sea, algo habrá que hacer. Yo si fuera Filadelfia el año que viene, o sea, este verano traspasaba a Harden o hacía algo con Harden, porque yo no lo quisiera tener el equipo. Quisiera tener otro. Y luego lo de Harris. Pues Harris es de lo mejorcito que ha habido este año en Filadelfia, junto con Maxi. Así nos va. Si Harris es de lo mejor. Sí, sí, pero han llegado a ser cuartos y que podían llegar a ser segundos. En la regular season. Si ahora no te da para competir, es que el problema no es que pierdas. Es que yo lo vuelvo a decir, es que no compites. Claro, si se gana, pero porque te sale ahora un partido bien. Por la lesión de Embiid. Ya, bueno. Por la lesión de Embiid, Simon City. Embiid es que siempre es el mismo también. Está percutiendo. Y le quedan 2 o 3 años y siempre se lesiona también. Pues esto es lo que hay, ¿no? Es que. Pero eso también tiene que yo entiendo, y soy de los primeros que pienso que en la regular season otros jugadores tienen que dar el máximo. Pero igual en el caso de Embiid, pues es un jugador pesado, etcétera, debía de regular y tener ciertos descansos. Pero John, ha descansado Embiid. Primero, en temporada regular se suele lesionar siempre, 10-15 partidos se lesiona. Y luego, muchas veces juega unos 30 minutos. No suele jugar mucho más, porque los partidos, si están sentenciados, lo sientan. O sea,
Sí, a Embiid se le ha protegido y se le ha dado descanso ciertamente. Obviamente a veces ha jugado un poco más porque quiere luchar por el MVP, pero muchas veces ha jugado 30 minutos. El tema es que este es un tipo que se lesiona. O sea, se lesiona. Y desgraciadamente siempre se lesiona en playoffs también, muchas veces. Lo más grave pasa en playoffs. Y le queda lo que le quedan. A Harden y a Embiid es lo que ha dicho también Máxima. Le queda a lo mejor 2 o 3 años. Con las lesiones que lleva Embiid y el tema que va, 2 o 3 años. Porque cada vez yo creo que irá a lesionarse más. Porque su cuerpo, si no da de más, no da de más. O sea, es un caso parecido como la ceja. Siempre se están lesionando. Esas carreras no van a ser largas. Entonces es un problema. Y tienes el dinero invertido en un tío que parece que ya no va más, que es Harden. A mí me ha sorprendido. Yo pensaba que tenía ganas de ganar un anillo. Parece que... Porque uno le puede llegar el físico más o menos. Pero yo creo que si tienes ganas y trabajas y te esfuerzas, creo que puede tener un nivel más de lo que está haciendo Harden, aunque no sea el de Rockets o el de hace 5 años. Me da lo mismo. Pero veo que muchas ganas no tiene de competir. O sea, tienes el dinero en ese tío y en Embiid, que le queda lo que le queda, y la situación que siempre tenemos de las lesiones. Entonces, por mucho que evolucionase Maxi o algún otro joven que detectamos, el equipo está estancado. Va a estar estancado. Eso es lo que veo yo. Y no sé, ahora pues ya veremos. No estoy de acuerdo, Alex. Solo no. El 2-0, 3-0 incluso, lo hizo con Maxi metiendo 27 puntos por partido, ¿eh? 27 puntos por partido, 5,7 rebotes, 3,7 asistencias. Hostia, es una locura. Y Tobias Harris también está jugando bien. Tobias Harris... El que no levantó cabeza es Harden. Tobias Harris ha hecho... Hombre, Harden ha hecho su playmaking, ha hecho sus cosas. Al principio un 47% de triple. Hombre, poco para lo que cobra, la verdad. En los últimos, este le pasa lo mismo también. En los primeros dos partidos metió un 60% de tiros de campo. Es que al final metisteis tanto, porque aparte de que los tiros eran mejores porque era indefendible Embiid y todo lo que queramos, es que si Maxi y Harris meten un 60% de tiros de campo, 100% de triples, 60% de triples, que los dos primeros partidos de Harris son 23 puntos por partido, 8 rebotes, 3,5 asistencia, con 64% de tiros de campo, 75% en triple, pues hombre, es imposible que otro equipo le gane. Pero claro, si la peor versión que dices tú del amigo Harris es un 28% en triples y un 46% en tiros de campo, que tampoco es tan malo, y 10 rebotes, son 14 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, si metiera un par de triples más, la versión no es tan mala, pero yo creo que igualmente perderíais, porque al final Embiid y Harden no están dando lo que debería. O sea, no están dando lo que debería, para mí. Sí. Está dando lo que debería porque está muerto. Y no sé por qué seguís creyendo en él. Sí, son hechos que está muerto, gente. Acéptenlo. Si confían aún en Harden, es como confiar en Jesucristo. Es decir, si tú quieres creer en Dios, cree en Dios, pero no te va a ayudar. Por mucho que le reces, no te va a ayudar. Y tú crees en él. Vosotros creéis en Harden, creed en él, pero que no va a resucitar. Está muerto. Bueno, vamos a dejar la serie al lado. Bueno, vamos a hacer las apuestas. ¿Milagro sí o no? ¿Milagro de Toronto? ¿Sí o no? Eso quiere decir que ganan en 7. Yo digo sí. Ganan en 7 los Raptors. Yo no tengo ni que decirlo. Desde el primer momento creí en Raptors. John. Yo ya he dicho, intento confiar en Filadelfia. Porque esta temporada... No, tú no lo has dicho. Quiero que me digas sí o no, coño. No te rolles. Sí. Yo sí, Filadelfia. Vale. No, no, ¿y City? Yo para mí no es ningún milagro. Si no suben el nivel y están en el 60% y están en Filadelfia, gana Toronto y no es ningún milagro. Ganan 7 y de ningún milagro. Hablando, para mí. Si suben el nivel, pues ganará Sixers, aunque sea en casa. Pero si jugando como han jugado los últimos dos partidos, gana Raptors, pero seguro. Me ha puesto todos los Silver Points en la siguiente etapa. He puesto una encuesta, ¿vale? Para que resolvamos el milagro de Toronto, a ver lo que opina la gente. ¿Y a qué te refieres? ¿Qué? ¿Qué dices? Uno más y fuera Raptors. Pero si. Gana uno más, se ponen 3-3 y en el séptimo pierde, tío. Ah, claro. Pero es que yo creo que se dividirán. Yo diría sí o no, así caso. No, sí, no, y uno más y fuera Raptors. O sea, el no tiene dos. Bueno, sumar los tres y sería el total de los que opinan que Raptors están fuera. ¿Vale? Yo opino que Raptor gana, ya lo he dicho. Necesitan un milagro. Los Sixers.
Necesitan que o Harden vuelva a ser Harden y de repente haga un partido de 30 puntos. Con un partido de 30 puntos, para mí, se acaba la eliminatoria de los Raptors, creo. Pero no, si, el milagro de Sixers va a ser que Embiid vuelva a ser Embiid. No, eso es imposible. Yo creo que está lesionado. Yo creo que eso es imposible, la verdad. Pero bueno, ahora resolvemos la eliminatoria. Vamos con otra que también está calentita, que son, lo siento los de Golden State Warriors, lo siento los de Miami, lo siento los de Bucks, pero es que no hay eliminatoria, ¿vale? O sea, vamos a tocar e intentar tocar antes de irme, que queda media hora, a Golden State Warriors, pero es que no hay eliminatoria. Y nos queda hablar de Memphis y Suns, que sí que hay eliminatoria, ¿vale? Porque están las dos 3-2 y tienen que jugar los que van perdiendo en casa, así que en eso sí que hay eliminatoria. Vamos con Memphis y Wolves, que anoche ganó Memphis con un Ja Morant espectacular en el último cuarto. Metió 18 puntos, metió 30 puntos al final. Se quedó a una asistencia del triple doble. Ya ha hecho un triple doble en esta eliminatoria. Le están faltando puntos, está teniendo porcentaje flojo. Mal de 3, está tirando un 28 o un 29% en triples. Un 41% en tiros de campo, que es un porcentaje digno de Harden. Es un porcentaje malo, pero para mí superar un 40% siendo un base o un jugador exterior, muy exterior, en la playoff me parece suficiente. Yo lo asimilo. ¿Es el líder de puntos en la zona? ¿El qué? Si es el líder de puntos en la zona, ¿cómo va a ser un pero jugador? Pero escúchame, es que le están haciendo lo que a Giannis, amigo. O sea, se están metiendo todos en la zona y no dejan entrar ahí, y cuando se mete le funden a palos. Esa está siendo la defensa que le están haciendo. No le defiendes a Ja Morant como un jugador muy exterior cuando es el líder en anotación en interior. Es el líder en anotación debajo del aro y me lo defines como un jugador muy exterior. No, un jugador muy exterior, te digo yo. Pero Anastasa, pero tienes que ver los partidos que no le están dejando. No le están dejando penetrar, está tirando muchos más triples de los que tira. O sea, metiendo con la definición de Ja Morant, que Ja Morant como jugador, no en esta eliminatoria, no es un jugador muy exterior como lo has definido. Bueno, normalmente no lo es. Ahora mismo sí lo está siendo gracias al tipo de defensa que están planteando los Wolves, porque también te digo que el resto de compañeros no mete un triple y que Jaren Jackson, que es de los pocos que puede meterlo, se está cargando de falta en todos los partidos. Los últimos dos partidos ha sido expulsado Jaren Jackson antes de que acabe el partido, con mucho tiempo por jugarse, y en el de antes se quedó con 5 faltas. O sea que prácticamente uno de los pocos que mete pero triples... Bench está metiéndolas. ¡Uno! Está metiéndolas. ¡Uno, John! O sea, esto no es de meter uno, esto es de meter un equipo. Si los Celtics no meten, tampoco ganan. Vamos, o tú lo sabes de sobra. Cuando no mete Grant Williams, no mete no sé qué, no se mete no cual, aunque meta Tate un triple, el equipo se cierra y acabamos siendo a menos. Pues esto es lo mismo. A Ja Morant necesita que le abran los compañeros metiendo triple, y a día de hoy no está ahí. Yo creo que por ahí está la mejora del año que viene de Memphis. Creo que tienen que traspasar, ya sea a Zaire Williams, que es un proyecto interesante, ya sea algunos jugadores que sean más secundarios, por jugadores que metan triples. Creo que necesitan tiro exterior. Yo estaría dispuesto a dar a Dillon Brooks. Dillon Brooks es un jugador que defiende muy bien todo lo que queramos, pero que con Desmond Bane de escolta y teniendo también a Clay Anderson, me quedo con Anderson, ¿sabes? Me quedo con Anderson por experiencia y capacidad de pase, y porque es mucho más seguro de lo que es Dillon Brooks, y Dillon Brooks tiene mercado y me traigo algo que me encaje mejor. Por ejemplo, yo que sé, es que ahora no se me ocurre, pero un Covington, un Batum, un Morris, no sé, un jugador que meta triples, ¿sabes? Un jugador que sea realmente un jugador capaz de tirar un catch and shoot, como es Crowder, por ejemplo, o una cosa así. Dillon Brooks es un horror, es un súper horror en ese sentido para mí. Entonces, yo creo que ese es el camino que tiene que tomar Memphis el año que viene, buscar tiro exterior. Porque esta eliminatoria está siendo donde se están viendo las costuras. Luego, aún así, en los cierres de partidos, el mejor jugador determina. Ya lleva varios, ¿eh? Ya lleva varios así, Ja Morant. Y el último ha sido con un buzzer beater, con 18 puntos en el último cuarto. Es de todo, es que hizo de todo. O sea, es que metió también un mate, que eso fue asombroso. He dicho yo que... He dicho Clay Anderson, Kyle Anderson. Estuve viéndolo ayer, Frank, con los chicos y con Kim, y al final fue, o sea, apoteósico. El triple de Anthony Edwards Terminator, o sea, tremendo. Y luego faltan 3 segundos y Ja Morant, pues, efectos especiales, decide. 3-2. Yo creo que es que Minnesota, o sea, ha demostrado que puede competir, pero siempre parece que falta como algo, ¿sabes? Ayer iba todo el partido bien, un poco dominando y tal, y le faltó cerrarlo, ¿sabes? Y Memphis parece que van detrás, pero están ahí. Y al final, yo opino muchas veces también lo que has dicho antes, el que tiene el mejor jugador en cancha, no digo que siempre gane, pero juega con ventaja. Porque a la hora de la verdad, ese tío no se va a robar. Y es lo que pasó ayer con efectos especiales, con Ja Morant, o sea...
se le vio, además metió también, a falta de poco tiempo, metió un triple súper bien. Un tipo que no suele ser muy eficaz de tres. Está tirando muchos más triples de los que promedia. Muchos. No sé. Pero Buster, yo no sé, yo creo que Minnesota puede ganar el siguiente en casa y va al partido 3-3. Va a la eliminatoria 3-3. No sé, está siendo una eliminatoria tremenda. O sea, me parece espectacular, si no de las mejores del campeonato. Está siendo un poco cansina con los tiros libres. Están pitando muchos tiros libres. También es que enfrente está Ja Morant y es que Ja Morant no es como Harden, ¿sabes? No las busca. Es que le pegan capalo increíble el tío. El tío salta mucho, se eleva constantemente y cuando está en el aire nadie puede tocarle. Y le tocan, le pegan duro, ¿sabes? Entonces, pues hay un montón de tiros libres. Y también al otro lado, ¿eh? A Town no lo paran y le hacen muchísimas faltas. Edwards es muy fuerte y le hace muchísimas faltas. Y está siendo una eliminatoria un poco constantemente de más 30 tiros libres, en cada lado. Y para mí eso es un poco lo que aburre. Hoy ha sido un partido súper largo, 3 horas creo que tenía. Aún así lo he estado pasando un montón de tiempo en los tiempos muertos, en los tiros libres y demás. Y es muy, muy, muy lento el tema del partido. Es un poco como pasaba al principio con los Sixers, ¿no? Que estaban tirando 35 tiros libres, 30 y tantos tiros libres por partido y era insufrible. Luego ha mejorado la serie, han disminuido los tiros libres de ambos equipos y se ha notado. De hecho, ahí ha llegado también la derrota de los Sixers, por cierto. Pero sí, de las mejores series. Para mí mejor la de Pelican y Suns. Por lo menos a mí me divierte más, juegan más en transición. Ya Morant lo intenta, pero Wall está defendiendo muy bien. O sea, yo lo que tengo claro es que si pasa a Memphis, los demás equipos para el juego de Ja Morant van a ser más fáciles. O sea, por ejemplo, los propios Warriors no pueden plantear un tipo de defensa como la que están haciendo los Wolves, porque son más pequeñitos. Básicamente, solo por tamaño, es un equipo más pequeño, ¿no? Mucho tiempo juega con Draymond Green de hombre más alto y Draymond Green no va a intimidar de la misma forma a Ja Morant. Lo que puede es cargárselo en alguna, pero no intimida lo mismo. Y el tema de Denver, no te digo, o sea, si pasara a Denver sería paseo para Ja Morant. Pero a ver lo que hay, a ver lo que hay que ver, pero la eliminatoria bien y mal a la vez. O sea, parona, lenta, pero cuando está en movimiento muy divertida, muchos tiros, mucho ISO, bien ejecutado. Mucha transición por parte de Ja Morant, jugando a intentar correr, hay extra pass en ambos lados, muy bien, la verdad. Nastasa, ¿qué te está pareciendo a ti? ¿Y qué opinas de el Ja Morant? Se está comparando mucho y se está hablando de un fracaso en Ja Morant porque le está costando anotar, está con malos porcentajes para él, pero no sé, ¿qué opinas tú? Yo creo que se nos olvidan algunas cosas, ¿no? Que siempre soy yo el que le quita la regular season, pero hay que tener en cuenta que Memphis, pese a los rivales y todo eso, ha sido un equipo que sin Ja Morant ha ganado partido y ha sido muy contundente, con que si ahora mismo no esté ganando a un equipo que te viene del play-in, como es Minnesota, no será por tu estrella. Es decir, equipos que dependen de su estrella, como pueden ser los Bucks, o como pueden ser, bueno, Boston ya no tanto, pero en su momento podía ser Boston, otros equipos, o Brooklyn, por ejemplo, que dependen de sus estrellas, esos equipos dependen de ellas completamente. Pero hemos visto que Memphis es uno de esos equipos que sin Ja Morant, igual que Dallas, que sin Luka, pueden ganar partidos y ser competitivos. ¿Qué pasa? Que si quieres competir, si quieres representar, como eres, que eres el segundo de la conferencia oeste, esté o no esté Ja Morant, demostrando lo que has demostrado en regular season que has ganado sin él, no deberías tener problemas con Minnesota. ¿Con qué? Se me presentan dos opciones. O Minnesota es un play-in falso, es decir, Minnesota quedó en el play-in cuando no deberían, tenían nivel para más, que no creo que sea el caso, o Memphis es un segundo falso, que es un segundo que no debería haber sido segundo, que por cosas de la vida, de cualquier cosa, han quedado segundo cuando no deberían. Son jóvenes, lo que sea. Minnesota también son jóvenes. Es una eliminatoria de joven contra joven. A ver, fue el séptimo del play-in y fue séptimo real también en récord. O sea, el récord de Wolves tan lejos del récord de los otros, de los que está jugando, vaya. O sea, de Memphis un poquito más, porque Memphis se rompió un poquito, pero de, por ejemplo, Dallas o de Denver, no está tan lejos. El récord es prácticamente el mismo. O sea que es un séptimo irreal. Es un séptimo competitivo, realmente. O sea, yo le puse que era un 4-2 para Memphis. O sea, el séptimo es prácticamente playoff directo. Nada. Sí, no. Depende del récord. Es prácticamente playoff directo. O sea, depende del récord, me refiero a que
hay veces en las que el séptimo va a ser muy superior al resto de rivales del play-in, ¿sabes? Creo que también fue el caso de Nets, ¿eh? Creo que Nets en el play-in se paseó, ¿sabes? Se paseó. Entonces yo creo que es un poco ese caso. Lo que pasa es que Memphis no es Boston, eso sí que es real. O sea, es... Si coincides conmigo en eso, es que Memphis, claro, Memphis no representa ser segundo, es decir, que no tiene el nivel de un segundo. Sí, porque el oeste está más flojo este año. O sea, sí, porque el oeste está más flojo este año. Hay que compararlo con lo que están debajo. Es que los, en circunstancias normales, sin lesión de Curry, sin lesión de Draymond Green, el segundo hubiera sido Warrior. Entonces, en eso te lo puedo comprar. Es un falso segundo, es un falso segundo porque habría sido Warrior. Yo lo pondría al mismo nivel que Dallas, y si estuviese Luka a buen nivel y todo, pongo a Dallas por delante. No, Dallas está por delante con Luka Doncic jugando así desde el traspaso, eso estoy de acuerdo también. Sí, yo lo pondría cuarto, es decir, para mí el nivel, si la regla yo representase el verdadero nivel de los equipos, para mí Memphis es un equipo que debería haber quedado cuarto. O tercero, con suerte, depende de lesiones y todo. Con que, no sé. Pero también hemos visto que sin Ja Morant han competido en regular season. Con que ahí ya está. Yo, aquí vemos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Massive Ball, chicos. Muchas gracias por la raid. Dime. Es solo eso, que yo le quito ahora la regular season, pero hemos visto que en una regular season desvirtuada podían ganar sin Ja Morant. Con que ahora no le echen la culpa a la gente. Yo sí le puedo echar la culpa porque no confío en la regular season. Pero los demás, que sí que confían en la regular season, que decían todo esto, no le pueden echar la culpa a Ja Morant cuando en vuestra super regular season han ganado sin Ja Morant. Yo sí, yo no confío en la regular season. Yo puedo meter de palos en Ja Morant. Pero vosotros, bueno, vosotros, no hablo de vosotros, sino en general, la gente en general no puede pegar de palos a Ja Morant, porque si tanto vale la regular season, los Memphis se pasarán la regular season sin Ja Morant. Contra equipos malos, Nastasa. Ya lo hemos dicho muchas veces. No, contra equipos malos. Yo, a mí lo que me sorprende de Memphis, Fran, la decepción está siendo las tres putas. O sea, Jaren Jackson Jr. Se supone que es el segundo espada del equipo y se carga de faltas, parece que sea un novato. Sí, no, está jugando horrible Jaren Jackson. Es un tipo, a ver, que es joven, pero está promediando, creo, 19 minutos por partido, tío. Que hay gente más jóvenes en el equipo, y este tío está pecando más de novato que otra gente, ¿sabes? O sea, no sé, a mí es que es un jugador que me gusta mucho, pero sí que es verdad que entre las lesiones, el no sé qué y tal, parece que se ha estancado. Y está decepcionando. Es decepcionante. Está siendo lo que le está fallando realmente a los Memphis. Porque si él estuviera haciendo 20 puntitos, o 18, 19 puntitos, no habría serie, ¿eh? O sea, parece una gilipollez, pero es que no habría serie. Porque abriría la pista lo suficiente. Recordemos que es un 4 tirador. Para que Ja Morant pudiera hacer un poquito más su juego. Y solo con esos puntos extras, la serie no estaría tan igualada. O sea, y ahí ya habría diferencia. D'Angelo, pues el D'Angelo de Brooklyn tampoco. No, D'Angelo lleva así todo el año, Anastasia. O sea, D'Angelo está así todo el año. Te mete un partido bueno y te mete tres malos. Es Harden. Es como Harden, está siendo Harden. No, Harden no tiene partido bueno. Eres un hater. Eres un hater terrible. Y la luna de miel, primeros partidos después del traspaso. Desde entonces no tiene partido bueno. Eres un hater terrible. Yo lo quería decir a Glot en el chat, que dice que le quitamos mérito a Minnesota. No, ni mucho menos, ¿eh? Yo se lo dije ayer a Kinen cuando veamos el partido. Minnesota está demostrando que puede competir, que no son los típicos que dicen esto se quedan fuera. Sí. O sea, a mí Minnesota me está gustando porque está compitiendo a su manera y tal, pero está compitiendo y está compitiendo con un equipo que hemos visto Memphis, que es un equipazo. Sí. O sea, Pero es real decir que Memphis está jugando peor de su nivel. O sea, Jaren Jackson no promedia lo que está promediando en regular season. O sea, Jaren Jackson ha pegado un bajón. Y en gran parte es porque está siendo un jugador perjudicado por el arbitraje. El arbitraje está siendo muy malo para los dos. Muy malo para los dos. En general, ha perjudicado una vez más a Wall, otra vez más a Memphis. En concreto, un partido muy robo a Memphis. Pero en general, está siendo los peores arbitrajes de la regular. De los playoffs están siendo en Memphis Ball, o sea, los peores. Y eso está perjudicando al juego. Y el juego, si se perjudica a tus jugadores buenos, como es Carl Anthony Towns y es Jaren Jackson, ya sea en primera o segunda espada en concreto Jaren Jackson Clara,
pues están saliendo perjudicados. Y a Kat, un poquito menos, ¿no? Un poquito menos. Entonces, al final ahí es donde está un poco la pauta. Ya llevaba 4 Kat y al final estaba con 6 el Janet Jackson. Entonces, le lastra a Kat, sí, pero por lo menos pudo jugar. En el primer partido creo que fue al revés. Entonces, esto es un poco. Está perjudicando mucho el arbitraje y está determinando mucho la serie en ese sentido. Pero aún así creo que los Wolves están haciendo un buen trabajo. Pero está por debajo de su nivel, Memphis. O sea, por algún jugador. Algunos jugadores no están dando el callo. Y ya Morán tampoco. Aunque a ya Morán yo le doy, concedo totalmente a Wall la defensa. O sea, la defensa de Walls, el gran trabajo es sobre ya Morán. Pero Jared Jackson está perdiendo al solo. O sea, Jared Jackson está siendo él solo, ¿vale? Esa es la historia. Vamos con la siguiente eliminatoria. Que es la de Mavs y Jabs. Es la de Suns y Pelicans. Tenemos pocos minutos, tenemos 13 minutos para acabar todas las demás series, o sea que hay que darse pues una parisa rápida. ¿Qué os está pareciendo esta serie? El otro día, anoche, volvieron a ganar los Suns, parecía que llevaban una inercia tremendamente positiva a Pelicans, estuvieron bastante igualados durante todo el partido otra vez, pero no acabó de culminar el equipo, ¿no? No acabó de culminar y se impusieron los que se tenían que imponer. En un muy mal partido de Ingram y de McCollum. Es muy difícil que con un 30% de ambos jugadores se puedan ganar el partido. Por muy bien que venga los Pelicans o por muy bien que vienen jugando. Por cierto, había usado también de que los Suns son unos falsos primeros, ¿no? Porque van 3-2 ganando. Pero no es así. Suns se le ha lesionado puto David Booker, ¿sabes? O sea, el mejor jugador del equipo no está jugando. O sea, creo que ahí es como si se lesionara ya Morán y ahora mismo fueran perdiendo los Memphis. Sería totalmente normal, o sea, sería normal. Entonces, no es justo. Creo que al revés, está demostrando que es muy bueno los Suns porque se está aguantando de momento pese a la lesión de Devin Booker. Todavía le falta un partido en casa a los Pelicans, a ver cómo lo subsanan los Suns o si se van al séptimo. Y vamos a ver el séptimo. La suerte que están teniendo los Suns es que está alargándose mucho la serie, también la de Mavs. Y al final va a dar más tiempo a que vuelva Booker. Eso es positivo para ellos. Si es que pasan las eliminatorias, por supuesto. Sam Pelicans, ¿cómo veis la serie? ¿Hacia qué lado la habéis decantado ahora mismo? Nastasa. Yo siempre he apoyado y seguiré apoyando a los Pelicans, sinceramente. Pero por decantación, es que, no sé, es que mi corazón puede. Yo creo que gane Pelicans, acuérdate. Pelicans, acuérdate. Confío en Pelicans, ¿no? Pero estás opinando del corazón como Simmons o en plan objetivo analítico. De manera objetiva. No, es que de manera objetiva depende de la confianza que tenga en que mantenga el nivel Pelicans. Ya hemos hablado, ¿no? Del tema de triples, de porcentaje de tres, del nivel de Ingram que no lo pueden parar. ¿Puede mantener eso? Sin que cambie mucho Suns, porque no tienes mucho que cambiar en Suns, no puedes plantear una defensa diferente o algo, que lo puede intentar, pero yo no lo veo de manera fácil. Pero Ingram puede caer de repente. Es decir, Ingram nunca ha sido un jugador contundente que en los finales de partido lo haga muy bien. A lo mejor de repente se cae Ingram y te hace un final de partido nefasto y McCollum sigue estando ahí que muy bien defendido y te gana. Es decir, lo más normal, por porcentaje, por probabilidad, solo por el simple hecho de tener una victoria de diferencia, debería ganar Suns. Solo por eso de tener una victoria de ventaja y que por probabilidad puede caerte un partido malo de Ingram y que vayas por suelo. Así que por estadística, si tuviese que apostar, apostaría por Suns, pero porque van adelante. Si estuviesen empatados, 3-3, o en un séptimo, apuesto por Pelicans. Pero como van por delante, apuesto por Suns. Vale. Por cierto, el otro día, a Ismael, que está en el chat, que mide 1,91, ya lo sabe, uno de los chavales con los que juega básquet, le hundí el cráneo, ¿sabes? Le hice un tapón que todavía le hundió, ¿sabes? Un tío de 1,75 a un tío de 1,91, le hundí, tío. Y ¡pah! ¡Tapón ahí! ¡Hostia! Mido 2 centímetros más y peso más que ese hombre, ¿eh? Sí, pero te meto a ti también un pincho que te hundo en la cabeza, ¿eh? Sí. Te meto a ti un pincho que hundo en la cabeza. ¿Vienes aquí a jugar el partido? Ya iré algún día, tú no te preocupes. Vamos con el Mavs Jazz. Otro de la eliminatoria está igualadísima, pero que Luka Doncic poco a poco, ya en el último partido se fueron de más 20. Se ha lesionado Donovan. Y sinceramente, bueno, espérate, que no hemos acabado los Suns. Pero escucha, muy rápido, John. Muy rápido, John. Yo sé que vas con los Suns, sé que eres John un Suns, pero dime rápido, venga. Bueno, yo dije dos cosas que tenían que cumplirse.
el ajuste defensivo y ofensivo de los Suns sin Booker, y lo están haciendo. O sea, de tres partidos lo han hecho en dos, ¿vale? En el partido, pues yo qué sé, el que ganaron en el campo del otro equipo, no me sale el nombre, la hostia. Mira, yo, coño, te he dicho 3 segundos, tío. En Nueva Orleans, que no me sale el nombre. En Nueva Orleans ganaron uno y ahora han ganado otro en casa. En esos dos partidos han hecho el ajuste. Bridges, 31.2. Ayton ha sido el mejor en el primer partido, los dos que han ganado, respecto a la lesión de Booker. O sea, están dando el paso adelante tanto Bridges como Chris Paul como Ayton. Y luego, pues Crowder está dando sus puntos, sus 9, 10 puntos, etcétera. Y bueno, y el ajuste defensivo lo está haciendo. De hecho, el porcentaje de Ingram ha bajado una barbaridad. Está en el último partido, en el 20% del tiro de 3, que no era normal, el 50%, el de Henry Jones al 33%, y McCollum al 12,5%. ¿Me explico? Y Alvarado un 33%. Quiero decir, o sea, ya el ajuste defensivo de los Suns ha sido muy importante para que esta gente no tire lo que estaba tirando anteriormente. Y yo creo que los Suns van a terminar la ronda, no sé si en el segundo partido, pero sí que van a pasar, está más claro que el agua. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Hace un partido le ganaron de 20 los Pelicans, tío. O sea, creo que hay que decirlo todo. Y le ganaron con Ingram metiendo un 20% en triples. Ya, pero no es buena ganar en su casa ni de coña. Bueno, yo creo que le queda uno más. Creo que van a ir al séptimo esta serie, porque están muy igualados. Ayer estuvo súper igualada la serie. El partido fue totalmente, bueno, estuvo muy, 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 muy igualado. Y estuvieron siempre alrededor de 10 puntos, ¿no? O sea, estaban ahí, pegaban un apretón, luego ganaban los Pelicans, se ponían a 8, llegaron al último cuarto. Que no me acuerdo hasta cuánto se pudieron llegar a poner de cerca, ¿sabes? En el marcador. Pero vamos, que siempre están ahí. O sea, y ayer estuvieron muy mal ofensivamente las dos estrellas de Pelican, así que cuidado. Bueno, te doy porcentajes de 3 de los... No, si ya lo sé, que han tirado peor. 3 de 3, 100%. Que sí, que ya lo sé, Ayton, que han tirado peor, que ya lo sabemos 3 de todos. 5, 65. Simos Diti, dime Johnson, tu opinión de esta serie. 1 de 1, 100%. Chris Paul, 100%, 6 de 6. Espera. Simos Diti, venga, Simos Diti, habla, que le he muteado. dale. Que me refiero que yo lo que te dije en su momento, que si los secundarios aparecían un poco y asumían un poco por la baja de Booker, que está claro que le van a notar, pero joder, que Miles Bridges, Mikal Bridges, Crowder un poquito, Chris Paul, Ayton, o sea, esta gente que tiene que asumir ahora un poquito más de lo normal al no estar Booker, deberían de ganar a Pelicans. No digo fácil, pero sí que deberían de ganar, y es lo que más o menos parece que está pasando. Yo creo que cerrarán con un 4-2. Y veremos a ver si Booker vuelve pronto. Pero a mí no me sorprende, ¿eh? También es sí que es verdad que tengan el porcentaje tan malo Ingram y McCollum. Bueno, Ingram menos. Pero por debajo. No, los dos. O sea, el último partido han estado por debajo del 40% los dos. Es imposible así ganar. Si hubieran estado en un 40 por lo menos, un 40 y pico, pues oye, hubiera habido partido, hubiera habido buzzer beater, hubiera habido clutch, pero no ha sido así. Yo creo que el partido en casa van a estar en ese nivel para por lo menos que se lleven el partido en los últimos 5 minutos, ¿no? Y el último... pero dilo, 20% y 12,5%, dilo bien claro. Sí, no, pero que no solo tiran triples, coño, si Ingram la mayoría de sus tiros son de 2, coño. O sea, lo que ha fallado es un tiro de 2. Yo digo el porcentaje de 3. Que sí, que de 3 sí, pero que de 2 no han metido tampoco, y Ingram y Bacono lo suelen meter. Vamos con la última serie. Bueno, con la última serie que nos va a dar tiempo, porque luego están los Bucks que han aniquilado los Bulls. Bueno, paliza, muy bien, jeja. Miami, que se ha meado en Atlanta. Bueno, esta noche se meten los Bucks. No juega ni Caruso, no juega absolutamente nadie. O sea que no los vamos ni a contar, porque es que no juega. Y Golden State Warriors sí que es cierto que hay un pequeño susto, porque ganaron el último los Nuggets, pero son un 3-0. Y yo creo que en el siguiente partido Golden State Warriors se los cruje, porque estuvieron en un muy mal partido los Warriors y por eso se metieron. No hay más que analizar, porque son palizas. O sea, son equipos que no han estado a 17 puntos. Ahí sí que los Nets han estado compitiendo, pero estos demás equipos no han competido un carajo. Los Nuggets un poquito más, pero ya está. O sea, los demás no hay mucho que decir de ellos. Y decepcionante
Los Bulls ya lo sabíamos. Y a decepcionante Atlanta, muy decepcionante Atlanta. Aunque bueno, estén muy bien los Miami, eso está muy bien. Solo una cosa. No, no, último, último, no, no, que me quedan 3 minutos, John. No, dame 30 segundos. Venga, 30 segundos. Sí, venga. Mira, como conclusión de esta primera ronda, se puede decir que hay 4 equipos muy fuertes en el este, que son Boston, Philadelphia, los Bucks. Bueno, Philadelphia lo podemos meter. Philadelphia, los no, Bucks, no lo podemos meter. Miami, Miami, Bucks y Boston. En el oeste, y en el oeste, los que estaban arriba no eran tan fuertes como parecían, porque está más igualado el tema. Bueno, quiero decir, cuidado. Gordon Estiborio es el que más rating lleva de todos. O sea, más que Boston. Claro, por eso estoy diciendo que en el este había mucha igualdad. Pero es cierto que los 4 primeros tenían una ventaja de juego y de todo superior al resto. Y se está viendo, tiene muchísima superioridad sobre el resto. Y en el oeste, los de ahí arriba no estaban tan sobrados como parecían. Eso es lo que quería decir. Muy bien, yo. Ha aportado una barbaridad. A ver, vamos con los más jazz. Tiene que ser resuelta en un minuto cada uno, chicos. Un minuto cada uno. No. Matt Jazz, Luca ha cogido ritmo, se ha lesionado Bogdanovic, se ha lesionado Donovan Mitchell, el equipo en la última paliza fue bastante importante, Doncic cada vez parece mejor jugador, Brunson se mantiene en su nivel, un poquito menos, porque obviamente asumió más Luca Doncic. Para mí no hay serie ya, para mí los Jazz están muertos en el siguiente partido. Mavericks se los cargan, 4-2, que por cierto, no sé si es lo que puse, no, porque como no sabíamos que Luca iba a volver tan rápido, ni tan bien. Creo que les puse un poquito de 7 partidos. Pero bueno, no va a ser así. No va a ser así porque no van a jugar con todos los Jazz. Así que se finí. ¿Alguna discrepa, Anastasia? ¿Discrepancia? Es literalmente lo mismo. Lo que sí que habría que ver ahí, o podría haber más debate, es no, que no lo sé, que no tengo datos ni me he fijado si lo de Mitchell es lesión de verdad. Son los isquios, o sea que es muscular, es jodido. Sí, sí, pero que muscular es ahí, cuidado, tengo un tirón, no sé si, y no juego. Pero ya veremos, pero que deportivamente. Muscular no puede jugar, muscular puede jugar, pero no va a estar ni de coña, no va a estar. Muscular no juego, que me cae mal. ¿Y qué le ha pasado a Botano hoy? Y Botano a mí no me acuerdo qué le ha pasado, ¿sabes? Porque este último partido ha sido el que deseché, porque metieron una paliza los Mavs, o sea que no sé lo que pasó. Tú fíjate, el aburrido, ¿eh? Que va a tener que salir el gran Juancho Hernán Gómez a ayudarle al aburrido para poder competir. No sé si les va a llegar, pero bueno, yo confío en Luquita. Serie finalizada. ¿Alguien discrepa con la serie finalizada en el próximo partido? En este contexto, si Donovan está buscando una narrativa a favor de él, ese es el contexto en el que tiene que imponerse y que es por el jugador con el que tienen que apostar. Que sea el capaz de ganar el partido y liderar a los Jazz para por lo menos forzar un séptimo partido. Bueno, eso, chicos, yo le pido a Donovan Mitchell. Pues vamos a cerrar aquí el programa, que son ya las 8, me están esperando y no hay más. ¿Qué tal? Las otras 3 eliminatorias, les digo, están hechas. Creo que van a ser 4-1 las 3. Así que no tiene más tu tía y ya la semana que viene hablaremos de eliminatorias de verdad. Celtics Bucks, que va a estar preciosa, va a estar, esa sí que va a estar preciosa. Para mí es la final anticipada, así os lo digo, aunque queda luego por ahí Gordon Estiborio, que le puede ganar tanto a Boston como a todos. Miami le respeto, pero no tanto, Anastasia. Confío, tengo confianza. No sé tú. Yo creo que tú con Anteto tienes menos confianza, lo entiendo. Yo voy eliminatoria. Lo primero es ganar a Boston. Ya luego pensaré en el siguiente. Ya. Espero que no vayas partido a partido como el Cholo Simeone. Porque sí, igual. Porque le sale más. El partido a partido le sale mal, la verdad, al Cholo. Bueno, venga, vale, chicos, voy a cerrar. Muchas gracias por estar ahí. Hemos estado un montón otra vez. Creo que, bueno, estos playoffs estamos con unos. Bueno, estamos disfrutándolos, tío. Estamos disfrutándolos mucho. Y la semana que viene no los podéis perder. Esta noche estaremos en directo a lo mejor, con partidos de mierda, pero estaremos ahí en directo si cabe la esa, si no me llama más el Fortnite que ver un partido de Bulls. Y si no estáis, pues no avisaré por Twitter ni avisaré por ningún lado, pero en principio a lo mejor estamos, ¿vale? Y mañana, por supuesto, mañana tenemos que ver ese Sixer Raptor, porque va a estar precioso, así que no me enrollo más, y aquí cerramos este programa de Ronda de Tiro 337. Muchas gracias, John, muchas gracias, Nastas, y muchas gracias, Simultiti. Hasta aquí, vamos a cerrar este programa. Muchas
Venga. Muchas gracias a ti, Fran. Hasta luego, adiós.